¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a En Juego del Diario AS. Hoy es un área FF especial porque no es jueves, es viernes, pero hay un motivo muy, muy, muy importante para estar hoy conectado, ya lo sabéis, al YouTube del Diario AS, a Facebook de, del diario AS, a As.com, que también estamos por ahí con todos los usuarios del periódico, porque hoy la selección española de fútbol femenina juega un partido vital, hiperclave, sí, somos campeonas del mundo, lo fuimos el 21 de agosto en Sydney, pero es que. Podemos ser hoy, dentro de dos horitas y media, tres horitas, selección olímpica, porque hoy la selección juega a las semifinales de la Nations League frente a Países Bajos. Está en juego, obviamente, la plaza en la final del miércoles, pero hoy España puede ser, por primera vez en la historia, selección olímpica de fútbol femenino. Y lo va a hacer si consigue ganar hoy. A la selección neerlandesa o si pierde y gana el tercer y cuarto puesto siempre que Francia esté en la final, que gane también hoy a las 9 de la noche a Alemania en la otra semi del cuadro de la competición europea. Estamos en la cartuja, enseguida vamos a estar allí con Amalia Fra y con Marta Griñán, enviadas especiales del diario As. Vamos a estar pendientes del Francia-Alemania. Lo vamos a hacer con Aymara Gil. Y, por supuesto, vamos a ver todo lo que tenemos de esta última semana del Fútbol Femenino del Diario AS, que, la verdad, no lo voy a decir yo, o sí lo voy a decir yo, está un poquito feo, pero es excelente, con una entrevista exclusiva a Itana Bonmatí y también hemos hablado con Vero Boquete. Así que quedan 42 minutos más o menos, sí, 8 y 18 del 23 de febrero para el partido. Vamos a empezar, quédense con nosotros porque tenemos mucha, mucha te la hay que cortar creo que tenemos ya conexión con Amalia Fra que está en el Salón de la Cartuja donde hoy la selección va a jugar su partido importantísimo no lo siguiente para cerrar los Juegos Olímpicos Amalia Fra qué tal muy buenas no, no hecho, no, no hecho, no parar, pero... ah pues mira eh, están ahí Amalia Fra y, y Marta Griñán que yo no sé si nos escuchan creo que de momento eh, no me escuchan ahí las vemos, las vemos reaccionar no vamos a, a volver al plató y enseguida estamos con, con ellas porque tenía Amalia cara de. de disgusto de, o de. o de. susto. ¿Nos escuchan? Venga, vamos, vamos con Amalia sí. y con Marta. Amalia Fra, ¿qué tal? Muy buenas. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches desde Sevilla. ¿Esa cara de, de susto qué ha sido? ¿Qué ha pasado? Pues que estaba intentando abrir el programa. En el papel, le las páginas de papel y de repente se me ha bloqueado el blog. Uno mejor dicho. Así tal, ¿cómo que estás? ahora ¿Todo mismo. Bien? Eh, muy bien, todo muy bien. Mirando aquí ya eh, con nervios. ¿Qué ambiente <laughs> ¿Qué hay? ¿Qué sensación tienes? Ahorita a los 40 minutos del partido. Eh, eh, pues las sensaciones siguen siendo buenas porque al final. Volvemos a hablar de que es la campeona del mundo y, y las pues, pues, jugadoras están convencidas de que pueden volver a dar, hacer historia, como nos decía Aitana Bombati hace unos días, bueno, hace unos días, no, el entrevista de ayer, perdón. Pero es verdad que también hay muchos nervios porque enfrentas a una selección muy complicada como los Países Bajos, que históricamente nos ha costado ganarla, entonces pues bueno. Yo creo que no va a ser un partido fácil y pues esperemos que haya ambiente, por lo menos, ya que no se va a llenar la cantuja, pero que haya ambiente de, de ánimo y de fuerza y que venga mucha gente a animar y a cantar y que eso pues lleve a las jugadoras en volantes a, a jugar una final de la final Four y sobre todo a unos competidores la Amalia, tenemos 11 de, de la selección, lo voy a cantar eh, para que la gente lo sepa, lo analizamos. Juega Catacol en, en portería con Ona Valle en el lateral derecho, Juan Irene Paredes y Laia Codina en la pareja de centrales. Novedad ahí Laia Codina, la jugadora del Arsenal, ya se lo sabemos, hizo un gran mundial. Además, destapándose en los cruces finales. Laia Codina y Olga Carmona. Laia Alexandri va a suplir la baja de Terea Belleira. Jenny Hermoso y Aitana en el centro del campo. Ahí lo vemos en pantalla. <laughs> bueno. Mariona, Atenea. Y Salma Parayuelo de nueve en punta. Recordemos que hace unos meses, el año pasado, eh, España ganó a Países Bajos. Lo hizo en una prórroga en los cuartos de final del Mundial en Wellington, en Nueva Zelanda. Y Salma Parayuelo marcó el gol que dio el paso... A, de la selección de España a semifinales, así que recupera a Inman, se y tome un poquito el idilio de Salma con Países Bajos. Amalia, como novedad, Salma de 9, eso sí, lo hizo con Jorge Vilda en la final del Mundial y ya nos hemos quedado con Salma de 9 en la selección y Daya Alexandri jugando de pivote por delante de la defensa. Sí, a mí me parece un equipazo, me parece un sí. hombre muy bueno. Eh, es verdad que Salma, me parece de nuevo es genial, pero en ese partido no olvidemos que fue suplente. En ¿Sí? esos cuartos de final salió y se, es que fue increíble su salida al campo, yo, para mí desestabilizó totalmente a los holandeses. Bueno, La eh, es que... Lo que más... no digo que, que fue suplente porque además Esther tuvo dos o tres ocasiones al principio para marcar, después estuvo fresca y, y metió, el, metió el golazo aquel Sí, y sobre todo lo que, a ver, lo que más me preocupa de este equipo, que creo que lo no teníamos todos, es la baja de el Y mira que también está la baja de Alexia, ¿eh? Pero es verdad que en el sitio de Alexia ya lo sufrimos esa baja en el Mundial y ya supimos suplirla, ¿vale? Ya desplazar a Jenny al centro del campo y encima tantos jugadores que tenemos en el ataque, pues... Pues no faltan en el ataque. Bueno, es un poco más atrás, inicia el juego, se combina perfectamente con Aitana, pero es verdad que en esa posición delante de la defensa nos cuesta más encontrar jugadoras. Para mí, la baja de Tere es muy significativa y lo que ha hecho Montse ha tenido que, que tirar de Ley Alessandre, que es una jugadora que, que centra, lo estaba haciendo fenomenal desde que volvió en septiembre a la selección. Pero no la queda la otra de ponerme en ese puesto de bote, porque no hay otra. La otra acción no hubiera sido a lo mejor a Codina pero bueno, yo creo que van a actuar las tres Codina, paredes, Laya, muy juntas, y, sí. y la cosa es que se van apoyando unas a otras y, y estos meses han estado jugando juntas y bueno, por lo menos es una solución que yo creo que puede funcionar. Totalmente. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué pasa no, yo, ahí porque no es la gran no sé novedad si en el 11 y digamos el, 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 el gran el experimento, experimento porque no le queda otra. Ahí vamos a, a Tomé. Al lado de Amalia Fra está también otra actividad especial de, del diario As. Está nuestra Marta Griñán que la tenemos ya en, en Área F. Sí, sí. Está al lado pero de momento sí, sí. no tiene sí, sí. cámara así que enseguida vamos a, a ir con ella. Está Aymara Gil. Eso sí, está en Área F. Nuestra Aymara Gil. Aymara, te veo ahora ya en, en pantalla. ¿Qué tal? Muy buenas. Ay, no te escuchamos. No sé si tienes el, el mute. Sí. Que el, sí, que le había puesto el mute para no molestaros <laughs> mientras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos. Deseando ya que, que llegue el partido y, y ver a España. Bueno, yo veré el otro partido, pero tendré un ojo puesto en España. ¿eh? Voy a hacer en plan friki con dos pantallas. Ah, doble pantalla, ¿no? Francia-Alemania y, claro. y España-Países Bajos. Para por lo menos echarle un ojito a España, ¿no? que, que es el que nos interesa, en verdad. Hay que saber quién es el rival, pero el interesante es España. Sí, porque si no estamos nosotros en la final, no nos interesa mucho si pasa Francia o... Bueno, si nos interesa para la plaza de, de, de Juegos Olímpicos, pero no para, para verla del todo o no para ver el, el rival. Recordemos, hay que recordarlo, que España si gana hoy, que es lo que venimos diciendo, va a los Juegos Olímpicos. Si no gana hoy, le queda un poquito de esperanza porque si Francia pasa a la final ganando a, a Aymara el tercer y cuarto puesto, España sería selección olímpica. Que sería Alemania en el tercer y cuarto puesto porque... El... Sí. Para que pase Francia tiene que, que estar eliminada Alemania. Sí que es verdad que, que es un partido muy igualado. Yo creo que, que va a ser un partido entre dos selecciones que, que además no llegan en su mejor momento, pero en esta, en esta National League sí que han demostrado que son muy competitivas. Eh, Francia además llega invicta, solo ha cedido un empate en toda la National League. Va a ser un partido, yo creo, muy interesante y, y un partido de, de poder a poder entre dos selecciones muy potentes. Totalmente. Eh, Aymara, ¿qué te parece el 11 Que lo hemos analizado con, con Amalia. ¿Qué te parece eso de Layacodina al lado de Irene Paredes, de Alessandri por delante y Salma ahora sí de nueve? Bueno, al final, si no tienes a, a Tere dentro de la convocatoria, eh, creo que era la que más se podía adecuar a ese puesto. De hecho, Jorge Vilda la usó durante el Mundial de, de Francia también ahí, en la Eurocopa la usó ahí, si no me equivoco. Y, y sí que es verdad que, que a mí lo que me llama la atención... Es que si tu jugadora recambio de Tere es María Pérez y no la vas a poner cuando no está Tere, no te lleves a María Pérez. En mi opinión, ¿eh? O sea, quiero decir, si la jugadora no te vale para este tipo de partidos, no te la lleves para este tipo de partidos. Si no juega una semifinal, dudo mucho que en una hipotética final vayas a confiar en ella, siendo más complicado todavía el partido. María Pérez, que fue una apuesta de, del staff de Jorge Vilda, entre ellos cómo se tomé dentro, de, dentro del equipo para la cita mundialista. Se la llevó al mundial a una jugadora que en del Barça, que ahora está en el Sevilla, pero que es más futuro que presente, vamos a decirlo así, o que es una promesa de futuro, una gran promesa de futuro de Can Barça y también de la selección. Tiene parte de lógica lo que dice Aymara, porque esta convocatoria no es para dentro de dos meses, es para jugar la Nations League, la Final Four de la Nations League, con el objetivo de ganarla y aparte de estar en el Mundial. Unimos a la conversación a Marta Griñán, enviada especial del Diario que también está en la cartuja. Marta, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Eh, no sé si me vas a oír. Sí. Eh, ahora me lo dices, la verdad. ¿Me oís? Te, te escuchamos, te escuchamos. Vale, que son los cascos aquí a prueba de por primera vez. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo estás? Te veo desde otro punto de, de la cartuja, ¿no? Veo ahí el techo de, del Estadio olímpico. En la cartuja, Marta, ¿qué ambiente hay? ¿Cuánta afición hay? ¿Qué ambiente hay de, de selección? Pues a ver, está entrando ahora como toda la gente que ha estado en los Sanzones, con las banderas y en un concierto previo de, de India Martínez. Y ahora estamos siendo un poquito de color la grada, un poquito más, con las banderas que les han dado de, de la selección, eh, jugamos, juegan ellas y soñamos solos. Pero bueno, no se espera eh, una entrada demasiado impactante. Ya sabéis que, pues, la es que serán unas 14.500 personas, un cuarto. Y nada, pues a, a ver qué tal. Esperemos que las fiestas hay que valorarlas y que anime... El, para que la selección obtenga su billete a, a los juegos. Totalmente. Marta, te pregunto por el 11, que me queda saber tu análisis rápido, tu comentario. Juega Catacole en portería, titular con, con la selección de Mons Tomé para este partido frente a Países Bajos. Alexandri es la novedad en el pivote. Y Salma de 9, eh, ¿cómo lo ves? ¿Hay experimentos? ¿Hay reajuste ahí un poquito en el centro del campo? Pero parece que es un equipo de garantías para ganar a Países Bajos. Sí, la verdad que. Aunque estoy con Aymara, que le he escuchado el comentario sobre María Pérez. Eh, uh -huh. Ayer, hablando con Amalia un poco sobre el 11, era como lo lógico, si interesa, es que juegue María, pero no nos extrañaba que hiciera un reajuste o una central de, de pivote, que es lo que, ha, lo que ha ocurrido. Yo soy de la opinión, como dice Aymara, eh, si María Pérez no puede jugar este tipo de partidos, si no está Teresa, pues uh, hay que convocar a una pivote de. De garantías y, y no hacer como experimentos, por así decirlo. Que bueno, el experimento ya lo hemos visto que se ha usado en otras ocasiones. Pero eh, creo que hay centrocampistas en España eh, de nivel como para poder encarar una final four eh, de la Nations League con, con garantías. Salma para yo, lo de 9. Me encanta, ojalá tenga sí. el día. Eh, yo sabéis que soy normalmente pesimista, pero luego no he visto el 11 de la selección española y he dicho. Vamos a por el billete. Eh, confío en Aitana, confío en Salmón Parayuelo, confío en Mariona, confío en Catacón y creo que tenemos un once de, de garantías y vamos a por ello. A por ello, a por ello. Del pesimismo al optimismo cuando va llegando el, el partido. La verdad es que <laughs> sí, es un poquito la, la tónica habitual. Confiemos en que va a estar la selección en... En los Juegos Olímpicos y va a ser la final del miércoles en, en Sevilla de la, de la Nations. Marta, Amalia, Aymara, vamos a seguir analizando todo. Antes vamos a escuchar a Irene Paredes en sala de prensa ayer, que decía algo así como que era impensable hace mucho tiempo pensar en una España Olímpica, pues lo tenemos a, a tiro, a 90 minutos. Eso ha dicho Irene Paredes en la sala de prensa, ayer lo dijo en el estadio de la cartuja. Independientemente de, de lo que hayamos hecho en el, en el pasado, el encontrarte en una semifinal de la Nations League y, y a las puertas de unos Juegos Olímpicos, eh, la importancia es de 10, evidentemente, nos jugamos mucho, eh, es la primera vez que tenemos la oportunidad de, de poder luchar, por lo menos estar en, en los Juegos. Mmm, antes era algo que, que lo veíamos muy lejano, ni siquiera viable. Ahora se nos ha abierto esta oportunidad y, y lo queremos lograr y vamos a por ello. Amalia, el sueño imp impensable, ¿no? Parecía imposible, pero va a ser muy posible de, de Irene Paredes. Irene, ¿tú te sueña, ¿Por qué no? Yo soy con Irene. Al final, yo creo que han roto la barrera después del Mundial. Que, es que saben que pueden cagar a cualquier equipo que se les al frente ya lo hicieron no habían ganado una fase de eliminatoria y lo hicieron vamos una otra otra, y llegaron a la final del mundial por qué no hacer la es verdad que, que no diremos que va a ser un partido complicado porque ya no nos podemos también a veces hay que bajar el del sueño y decir oye que estos son los cuatro mejores equipos de Europa vale y, y de ellos al final, ahora la las potencias europeas son las mejores del mundo. Ya se viene el mundial, tanto como Suecia, como Holanda, como Inglaterra, para mí son los mejores equipos. Entonces, pues no va a ser fácil, pero bueno, de todas formas hay que enseñar con el Fandujo, yo creo que lo van a luchar, lo van a pelear, y ojalá por fin España va a conseguir hacer primores y o en sea, Marta, dijo ayer Andrés Jonker, seleccionador de Países Bajos, ya lo fue en los cuartos del Mundial y lo es ahora en esa semifinal, que la selección neerlandesa es mejor ahora que en verano. Como me un poquito más de miedo y diciendo que, que sí, que España le ganó en cuartos de final en Wellington, pero que ahora son mejor. ¿Tú crees que les pueden dar la vuelta y, y ganar el partido? ¿Ves a la selección favorita o crees que esa mejora de la que habla Jonker se puede transformar en una venganza, vamos a decirlo así, una vendeta, un poquito en diferencia? No querían hablar de, de Vendetta, ellos ni Juncker, ni, ni Brooke. Eh, pero yo creo que sí que son un poquito mejores. Solo por el hecho de que esté mi edema hoy en el campo, me parece sí. que son un poco, un poco mejores. Han vuelto al 4-3-3. Ayer le preguntábamos también por ese sistema 3-5-2 que usaba en, en el Mundial, eh, pero bueno, los favoritos de España y es la campeona del mundo, es la número uno del ranking. Y la fa las favoritas son las nuestras, eso sí. Igual que digo, que veo la alineación y me muestro optimista, leo la de Países Bajos y un poquito de, de miedo también, también meten, la verdad. Aymara tiene peligro, ¿eh? Países Bajos. Es verdad que en el mundial lo decía Marta, utilizó otra, o, otra alineación, 3-5-2, otro esquema, porque no estaba mi edema, quiso juntar ahí a Martens y, y a Berestein, Aymara. Claro. Benessay nos hizo mucho daño, eh, en los cuartos, incluso, más que, más que Martens. Pero claro, tener a Vivian Miedema ahí en el centro del ataque, eh, recadito o trabajo extra a aymara para de Paredes y para la Y para Laia Codina, perdón. La verdad es que, bueno, para mí mi edema es una de las mejores nuevas de, de Europa antes de la lesión. Sí que es verdad que desde que ha vuelto de la lesión, que, que volvió eh, a finales del año pasado, no ha jugado tanto, ha jugado pero no tantísimo, solo ha marcado un gol, de hecho, en lo que ha jugado en, en Inglaterra. Y, y sí que es verdad que, que ella misma decía que hay que tener cuidado y ser inteligente con los minutos que va a jugar. Porque no está todavía 100%, de hecho, eh, una de las frases que, que usó fue: eh, No quiero tener menos años de carrera por forzar ahora. Es decir, el, el poder jugar la final de la National League para ella no supone tanta importancia como poder jugar dos o tres años más al fútbol y no forzar sus rodillas. Eh, a ver, yo creo que, que es la jugadora más peligrosa que tiene ahora mismo eh, Países Bajos. Eh, sí que es verdad que con esas dos bandas abiertas puede hacer mucho daño, sobre todo a las espaldas de, de las, los laterales de España, que es verdad que suben muchísimo. Y después en el centro del campo a mí personalmente me ha sorprendido que no entre Damaris, porque me parecía una jugadora que, que ahí podía hacer mucho robo, quitar mucho el balón y, y hacerle mucho daño a España en el sentido de que tuvieran una circulación mucho más difícil. Bueno, para España que no esté Damaris y habrá que ver cómo... A, actúa Países Bajos sin rol, ¿no? Creo que durante toda esta época ha sido una jugadora eh, fundamental y clave para el equipo y el hecho de que, de que se haya roto y, y no pueda estar hoy, yo creo que lo intenta suplir con Miedema para tener un poco más de potencia ofensiva, pero sí que es verdad que son dos jugadoras muy distintas, Miedema no hace tanto trabajo eh, atrás y en el centro del campo se puede notar. ¿eh? Mira, Marta lo sabe, porque además estuvimos hablando, eh, lo único que escribí en el Mundial fue sobre Jill Rock. <laughs> Uy, fue fue un partido de, de Holanda previo a, a los cuartos, el último de grupo, y hice ahí un testito de Jill Roth, una jugadora brutal, hizo un mundial súper, súper bueno, una fase de grupos impresionante. La verdad que quiero no este, para mí, mejor. Yo es que además me, le tengo mucho miedo porque es muy, 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 muy buena. Marta, si quieres, te dejamos ir al lado de, de Amalia, recolocarte un poquito, y ahora te, te unes a, a la conversación, ¿vale? Venga, genial. Bueno, pues dejamos ahí a, a Marta que siga andando por las gradas de, de la cartuja porque vamos a hablar del partido, pero vamos a detenernos un poquito porque la portada del diario As, mira, la voy a enseñar yo así rápidamente para que la veáis, es sobre Aitana o. Matí, queremos volver a, a hacer historia, Aitana o. Matí posando con esa bandera de los Juegos Olímpicos, que está bien, ¿eh? la veis al revés aquí con el azul a ese lado, pero por, por la cámara, pero ya eh, posó con la bandera ahí recta y, y posando con ese sueño olímpico Amalia. Quiere hacer historia y además lo dice mucho Aitana en la entrevista. Estuviste Guille con nosotros presente y viste cómo se hizo, cómo está Aitana desmotivada. Y la verdad es que siempre mejor que Aitana. Y pues para mí, ahora, mismo, desde que Alexia no está en la felicidad, nos la gran líder que nos campo y la balón de oro a la vez, ¿qué podemos decir de esta jugadora? Así que yo creo que nos podemos poner a Aitana por bandera para llegar y hacer hoy otra vez historia. Y no sé, Dickie, algo también de la entrevista, ¿eh? Sí, no, mira, te iba a decir que la veo súper motivada. Yo siempre he dicho que algo que saco mucho de la selección femenina de fútbol de España es que eh, no tiene miedo en decir eh, los objetivos. Que hay mucha gente que no quiere decir eh, Aymara eso de Quiero ganar el Mundial, o me veo ganando el Mundial, el hacer, con Sonia Luz en el Mundial, es ser González, en fase de grupos. En Palmerston North dijo que se veía jugando a la final del mundial en Sydney. No tiene miedo en ambicionar, en, en decirlo para después materializarlo. Y Aymara, Aitana lo dice, está motivadísima. Hombre, yo creo que Aitana, además, una de, de sus cualidades y, y lo que le ha convertido en balón de oro es esa ambición que tiene. O sea, desde que, que la conoces desde 16, 18 años, que, que mm. la veía jugar, y, y incluso en el mundial sub-20, que. Hablaba con ella, hablaba igual, o sea, tenía la misma ambición, las mismas ganas de, de ganarlo todo y, y fíjate, lo está ganando todo, o sea, ese sueño que ella tenía de, de pequeña lo está cumpliendo y por mucho que gana, nunca se cansa de ganar y eso es lo más importante para una futbolista y sobre todo que, que es una referencia, ¿no? Me gusta mucho de la entrevista cuando dice eso, que, que es muy importante lo que hace también fuera del campo, no solo dentro del campo. Sí, totalmente. Esa entrevista en AS.com, en el periódico de hoy en, en papel, también en YouTube, la podéis ver entera. Vamos a sacar un par de trocitos que tenemos, un par de declaraciones de, de Aitana, así que vamos a escuchar aitana hipermotivada, pensando en los juegos y en ganar la Nations. Bien, yo motivada estoy siempre. Eh, siempre digo que al final, el día que dejé de tener esta, esta motivación, estas ganas de entrenar cada día, de, de jugar cada partido, será el día en que igual me planteé eh, si merece la pena seguir jugando en el fútbol profesional, ¿no? Porque yo creo que al final. Eh, es una profesión única, y, pero la tienes que hacer por algo, no, algo te tiene que mover a levantarte cada día, entrenar cada día a máxima intensidad, exigirte al 100% siempre. Yo creo que eso lo tengo, siempre es, hablo de que soy una jugadora muy eh, autoexigente y, y eso lo tengo, aunque venga de, de haber ganado bastantes premios recientemente. Al final soy joven, eh, cada vez menos, pero 26 años creo que me queda mucha carrera por delante, mucho que aprender. Y, y disfrutar sobre todo, que al final creo que es algo que, que me gustaría hacer de ahora en adelante. Creo que sí que han pasado muchos años eh, bonitos, pero al final creo que poder disfrutar cada día del, del camino, del día a día, eso también eh, es bonito y eso se te, te, te lo da la, la experiencia, ¿no? Ahí vemos a eh, Aitana, hipermotivada. Que diga que, que es todavía joven, me encanta porque me saca unos meses, o sea que quiere decir que yo también sigo siendo joven. Así que que, que lo diga Aitana, me, me encanta. Eh, Amalia, lo vemos, motivada, 100%, y sobre todo haciendo hincapié, énfasis en que quiere seguir disfrutando del camino. Ha sido un año eh, de mucho jaleo, se ha disfrutado mucho con el Mundial, pero ha sido un año de poco disfrute puro para, para Aitana Oma, y eso lo destacó en la entrevista. Pero es que Aitana disfruta en el campo, no nos damos cuenta. A ver, tú Aitana le dices que qué te gusta, qué te haces por el, el, el campo cuando sales de entrenar. Y ella te habla, a mí me, aparte de esta, entrevista, de esta parte de la entrevista que habéis destacado, que me parece brutal, dice el día que no soy la motivada, pues ya me pensaba en dejar el fútbol que yo pienso. Eso no va a llegar nunca, y va con 40 años ahí dándolo todo. Pero aparte le dices, bueno, ¿qué haces fuera de Iria cuando acabas el entrenamiento? No sé qué, y te empieza a hablar de el descanso, eh, la nutrición, los fisios. Y digo, ay Dios mío. ¿Sabes? Y digo, vale, pero aparte de eso, eh, desconectas. Y, y ella, bueno, sí, como llego a casa y vivo en mi pueblo, pues salgo a, 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 en la, la planta con mis amigos de pero esta chica está totalmente con en el fútbol y eso es lo que me ha hecho llegar a ser la mejor futbolista del planeta. Así es lo que decía Aymara, que lleva de toda su vida con esas ganas, esas fuerzas y sacrificios sacrificio de decir yo voy a llegar a ser la mejor del mundo y por sus narices lo ha logrado. Y por eso es la líder Aitana, Aitana, es la líder Aymara, por eso es la líder de, de esta selección ahora mismo sin Alexia y por eso ella pues sale la portada del diario Escuela Bandera. Me hace gracia porque Claro, yo cuando la vi con la bandera de, de los Juegos Olímpicos hacer la foto, lo primero que pensé fue Aitana abanderada olímpica en los Juegos, el día de la inauguración con la bandera de, de, del país y, y llevando eh, a España por bandera. Y justo hay una chica en el chat que, que nos lo ha puesto. Kiris Ramos ha puesto Aitana que lleve la bandera a España en los Juegos Olímpicos. Aymara sería bonito, ¿no? Sería muy bonito, vaya. Hombre. Sería muy bonito que, que cualquiera de, de las jugadoras de, de la selección española llevase la bandera Y Itana, sí. por lo que significa Alexia. También ha sido muy y importante Jenny, en la evolución sí. del fútbol femenino. Jenny, es que, no sé, deberíamos hacer ahí un grupeto y que vayan todos con la bandera, porque por 3, que la 3, lleve 3, solo 7, una... Claro, me, se me quedaría corto, ¿sabes? Sería como me faltan unas cuantas que tendrían que estar ahí porque eh, han hecho muchísimo, por el, no solo por la selección, sino por el fútbol femenino y su evolución. Bueno, Aymara, podemos hacer algo así como que sea abanderada la selección femenina de fútbol y que vayan rotando durante todo el tramo, pues todas las jugadoras. Que, que claro. sean todas las primeras y van rotando Jenny, Alexia, Irene, Aitana. Salma, una, ban etcétera, etcétera. una bandera con 23 palos. Saliendo de la <risas> bandera. <risas> y la, y bandera ¿Eh? claro. la bandera puede acabar en otro país. ¿vale? <laughs> la bandera sería histórica, la verdad es que sí. Bueno, yo, yo decía Aitana por la entrevista y aparte porque... Es una de las jugadoras que más halagos recibe de la prensa internacional. Le sacaba mal en la entrevista eh, comentarios de la BBC en el partido España-Inglaterra de, de la Eurocopa. Vamos a escucharla porque cuando le dices a Aitana, oye, los halagos de la BBC, se los comentas, casi que no se sé lo cree. Mira un poco a, a lo alrededor y dice, para mí sí. Bueno, eso respondió Aitana. Sí, es cierto que, que eh, varios comentaristas o periodistas de la prensa inglesa me han lavado varias veces nada eh, no orgullo al final para mí que gente de otros países pues eh, de mérito a tu juego o, o le guste eh, tu juego eh, nada al final yo intento poner eh, todo lo que tengo y, y mi potencial al servicio del equipo e intento eh, hacer disfrutar a, a toda la gente ¿no? eso decía Amalia eso decía Aitana sobre los halagos de, de la EBC, que intenta hacer disfrutar. Yo creo, bueno, yo creo que no, lo consigue de sobra. se ve Creo que todo el mundo tiene. Incluso los para ella de a Pues sí, la verdad es que sí. Eh, Amalia, te dejamos, ¿vale? Quedan 17 minutos para, para el partido. Dejamos a Amalia que tiene que hacer un montón de cosas para el papel, para la web de, de hoy y de mañana. Amalia, disfruta del partido. Lo último que te pido, dime un resultado, un pronóstico rápido. Bójate un poquito, venga. No, 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 es que tengo uno y no quiero decirlo porque siempre que lo digo es: ¿sabes lo que es Aymara? ¿1 no uno a 1 o 0 a 0? ¡Claro! No, venga. No, yo no, no, no. Venga, no, no. 1-0, dejamos. Entre 0-0 cero cero y 1-0, y 1-1, uno uno, dejamos uno en 1-0. Cero. Cero. Venga. <laughs> que meta a bailes Bajos y que se lo anulen por fuera de juego, por lo que sea. Eh, Amalia, ¿sabes Sabes que ya lo has dicho y va a pasar, ¿no? Yo tampoco a... quiero prórroga, ¿eh? pero... No, por no, favor, yo creo que nadie, nadie, quiere, nadie quiere prórroga, sobre todo las jugadoras, que, que no se cansen porque el miércoles está la, está la final. Amalia, gracias, disfruta. Venga, chao. Aymara, eh, ¿te imaginas a Aitana eh, entrenando o no? Decía antes Amalia que a los 40 años va a estar jugando al fútbol, ¿te la imaginas entrenando? Sí, yo creo que es una, una chica que, que sabe muchísimo de fútbol. De hecho, cuando hablas con ella de fútbol, lo que es táctica, cómo se trabaja y tal... Eh, tiene muy claro muchas cosas y viene de una escuela como la del Barcelona que tiene un fútbol muy vistoso, con un estilo muy marcado y ella lo lleva a rajatabla creo que la, solo hay que verla moverse en el campo lo inteligente que es en sus movimientos siempre está en el espacio que tiene que estar encuentra siempre a la compañera en el mejor espacio la verdad es que yo sí que la veo en el futuro de entrenadora o directora deportiva, quien sabe que también cazando talento yo creo que va a tener buen ojo tiene, tiene ojo, tiene ojo para el fútbol. Eso decía la entrevista de o'matí. Bon Uy, me lo han preguntado bastantes veces. Pues no lo sé, nunca, yo nunca digo nunca, obviamente. Mm, no lo sé, no te digo ni que sí ni que no. Puede ser que, que la vida me pare siendo entrenador algún día o no. Eh, al final soy una persona que piensa mucho en cada momento y de nada sirve ponerme qué pasará aquí 10 años cuando no sé ni qué pasará mañana, ¿no? Mm, por eso simplemente digo que nunca digo nunca. Pero también otras veces he dicho que sí que me gustaría ser directora deportiva, que eso tampoco sé si va a suceder o no, no pero que lo tengo en la cabeza, eso, eso sí. Lo tiene en la cabeza, ahí está no, Mati, pero Aymara ya hemos que ha hecho, ha hecho una malia con el resultado. Puede ser que sí, pero no, no lo quiero decir de todo. <laughs> eh, no se debe con las ganas 100% de ser entrenadora, no es como alguna jugadora que dice yo 100% voy a ser entrenadora, pero… En torno al fútbol seguro que va a estar en algún puesto importante. Seguramente, y conociéndola, conociendo su familia, que es una familia muy culta, los dos padres son profesores, eh, ha leído mucho, de hecho cuando le preguntas cuáles son tus hobbies, normalmente son leer, estar tranquila en casa y, y cosas así, entiendo que, que con la inteligencia que tiene hará algo alrededor del fútbol muy bueno, porque como futbolista ha sido buena, lo que haga después seguramente también va a ser muy buena. Totalmente. Recuperamos a Marta Griñán, que esa es la cartuja, la recuperamos ya en situ, en la tribuna de prensa. Marta, acabamos de escuchar a Aitana O'Matín, no sé si la has escuchado decir que como entrenadora o como directora deportiva, pero vamos, que alrededor del fútbol, Marta, Aitana tiene, tiene futuros 100%. Sí, sí, seguro. Yo creo que es una de las futbolistas que mejor entienden el juego, que suele servir desde luego para. Para ser entrenadora, me acerco el micro por si acaso, Vanessa. Eso es. Eh, <laughs> o para captar talento como directora deportiva eh, y elaborar y son, eh, buenos equipos en torno a, a figuras como la de, como la de ella. Totalmente. Mira, quedan 13 minutos para que empiece el partido. En nada tenemos que dejar a Marta y a, y a Imara, que tienen que hacer tanto en España, Países Bajos como en Francia, Alemania. Pero Marta y Imara, antes de, de ir con el partido, vamos a hacer un inciso rápido porque hace muy poquitos días Marta Niñán sacó para el diario a hacer una entrevista a Vero Boquete y quería yo que escucháramos y hablásemos un poquito de dos respuestas en concreto. Vamos a escuchar a Vero Boquete hablando de, de la selección. Ya hace mucho tiempo que Vero no es a la selección y digamos que tiene una cicatriz ahí marcada la jugadora. Bueno, a ver, eh, aprendes muchas cosas distintas. Eh, al final, en conclusión para mí, creo que, que lo que he aprendido es que hay batallas que, independientemente de las consecuencias, tienes que lucharlas. Y yo creo que esa fue una de, de ellas. Eh, como digo, son, es una cicatriz, eh, se podrían haber hecho las cosas de maneras distintas, se podría no haber hecho eh, ninguna lucha y, y seguramente a día de hoy no seríamos campeonas del mundo. Eh, al final yo creo que, que el tiempo pone en perspectiva todo y te da una visión mucho más amplia. y la visión que tengo a día de hoy es que, que ese momento, eh, en ese momento fue necesario hacer lo que hicimos y, y las consecuencias que, que he tenido que pagar a nivel individual han, han sido altas, pero, pero a nivel colectivo, como, como situación de, de mi deporte, creo que ha sido positivo. Entonces, bueno, si ponemos en relación el fútbol como deporte colectivo, creo que, que al final eh, ha sido algo bueno para todos. Marta, escuchamos ahí a, a Verboquete. A hay causas que hay que luchar independientemente de las consecuencias. Es un titular potente el de Vera Boquete, hablando de la selección y de todo el último año de La Roja. Sí, la verdad que sí. Yo creo que, que ella es uno de los grandes nombres que, que pasarán a la historia como, como futbolistas que quisieron cambiar la selección de, de Ignacio Quereda, ¿no? que estaba tan. tan eh, como diría, agarrado a la selección femenina tantos años que no, que no se podía soltar y que parecía inamovible. Eh, y bueno, yo, yo creo, o sea, la escucho y de verdad creo que en su palabra eh, y honestamente pienso lo mismo que es que si, si ellas no hubiesen empezado el cambio en, en 2015, hoy en día no seríamos campeonas del mundo porque llevaríamos unos años más de retraso. Aymara, es 100% así, como dice Marta. Sí, al final creo que Quevero ha sido una pionera. Eh, salió de España cuando todavía costaba salir, eh, ganó la primera Champions de, de una española, estuvo nominada a, a los premios individuales durante varios años, cuando en España el fútbol femenino no era prácticamente nada, y la verdad es que es una pena que, que una leyenda de tu fútbol femenino eh, hable así de, de la selección, porque no se le trató bien en su momento, ¿no? Creo que eh, luchó mucho por cambiar las cosas dentro de la selección, igual que otras como Sonia Bermúdez o, o Natalia Pablos, que también estaban entre ellas, que Después de lo sucedido volvieron un poquito a la selección, no sé si con la idea de que no parezca que las echamos por lo que pasó, pero sí estuvieron un año, año y pico más yendo a la selección y desaparecieron. Y, y sí que es verdad que, que igual Vero ha tenido sus altibajos y ha habido años que no llegaba igual al nivel de las que iba, pero ha habido muchos años que sí llegaba al nivel con creces y que no ha ido por otros temas, ¿no? En muchos sentidos. Eh, Dices, no, es just, no se ha sido justo con ella eh, después de lo que ha luchado y sobre todo deportivamente, ¿no? Porque creo que, que se merecía haber vuelto a la selección. No, no sé si en la plantilla del Mundial o en las convocatorias del Mundial hubiese llegado a, al nivel, pero años anteriores, cuando aún era más joven, sí que estaba para ir a la selección y ser titular, sin ninguna duda. Totalmente. Eso en el pasado de la selección, en el pasado de Vero Boguete. pero Boguete tiene un presente en la Fiorentina, en, en la Liga Italiana, pero Marta, tiene un futuro. Le preguntaste sobre el futuro y sobre la selección del futuro. Ibero Boquete, a la respuesta, se ve como seleccionadora en el futuro. Dijo eso en el diario As. Me, me encantaría ser eh, entrenadora al máximo nivel. Y evidentemente, pues, entrenar a, a una selección que, que lucha por títulos eh, sería una de las opciones. Eh, entrenar a, en cualquier eh, liga de, de primera división, tanto femenina como masculina. Sería una de las opciones. Eh, intentaré llegar lo, lo más alto que pueda y, y eso solo lo va a dar el, el tiempo y, y el conocimiento que tenga de, de este deporte. Esto nos dijo Marta, se le ve bastante claro, ¿no? Que, que quiere ser seleccionadora o por lo menos que, que ambiciona ser de entrenadora de primer nivel, 100%. Sí, quiere ser, bueno, ella es competitiva al máximo y dentro de eso. Quiere ser la mejor también como entrenadora. Tiene muy claro que, que va a ocupar esos, esos banquillos y como pionera de, del fútbol también nos adelanta que quiere dar el salto al banquillo a los banquillos masculinos, porque lo que quiere es estar en la élite, sea femenina o sea masculina. O sea que nos deja ese adelanto de que a lo mejor en unos años la vemos haciendo historia desde otro, desde otro prisma. Y 100% lo que decía Imara, Eurocopa de 2017, pero Boquete seguramente en su prime eh, se quedó fuera y se armó, bueno, dentro de los revuelos que se podían armar entonces dentro del mundo del fútbol femenino, sí. que eran escasos, <laughs> sí. eh, se armó un, un gran revuelo con aquella con aquella convocatoria por quedarse fuera. Marta, te tenemos que, que dejar ya. Dime un pronóstico rápido, un resultado de, del partido. Mójate, por fin. Ay. Dilo, anda, uno sí. a uno, si es que es lo que va a pasar. Venga, uno a uno y en la prórroga, salma para otra vez. Pues mira, estaría bien, aunque no va a llegar tan fresca, va a llegar un poquito más cansada. Salma para a la prórroga, que en el mundial fue, fue suplente y salió después. Marta, pues gracias. No quiero, no quiero gafar, no quiero gafar, me arrepiento. Uno-2, dos, uno-dos. Vale. Hago el contragafe. Marta Liñán, gracias. Disfruta del partido en de la cartuja. Adiós, un abrazo eh, Aymara, ¿me quedas tú? ¿1-1 también o no? Yo, yo quiero un partido divertido ¿Sabes? De estos que, sí. que Además están interesantes y emocionantes Yo creo que van a quedar 2-2 Con un gol de España en el 90 Para hundir a, a Países Bajos Y en la, en la prórroga Se le meten dos más y termina 4-2 Ah, o sea que vamos a estar hasta el 90 y pico 1-2 Sufri Sufriendo Exactamente, ah, vale. sufriendo porque vale. esos son los que más molan, los que más disfrutas y los que el día de mañana te acuerdas con más cariño. Buah, yo el gol de Olga Garmona en las semifinales. Pff, una brutalidad. Una brutalidad. ¿Por qué? Total. Porque ¿Lo recuerdas más que la final? ¿Porque sufriste mucho más? Sí, sí, sí. No, no. Es que además es un gol que ya es definitivo. Metes el gol y dices, bueno, queda tiempo. Ya, ya estamos en la final. Creo que es el mejor momento de, para mí del, del Mundial. Casi, casi sin. Sin ninguna duda. Aymara, te, te dejo que tienes que, que ya empezar con el partido Francia-Alemania. Si te parece bien, te vemos en el descanso, te conectas en el descanso y más o menos ya vemos el margen de error que tenemos. Porque si el descanso va a Francia 2, Alemania 0, pues ya el partido se puede incluso vivir de otra manera. Sí, ya estamos más tranquilitos. Yo voy contando el partido y me pongo con la crónica. Después la leeréis en, el, en la web de Ash. Eso es. Gracias, Aymara, Disfruta. Un placer. Te escucho después en el descanso. Eso con Marta, con, Ayma, con Amalia y con Aimara, toda la, toda la previa. Y ya tengo acompañante aquí a, a mi lado. Así que enseguida, Vane ya nos va a poner aquí a, a los dos el set de partido oficial porque están sonando los himnos en la cartuja y vamos a recordar alineaciones porque España sale con todo: Catacole en portería, Olga Carmona, Laia Codina, Irene Paredes y Ona Valle. En la defensa, 4-3-3 con Laia Aleisandri, Jenny Hermoso y Aitana en el centro del campo, Mariona, Salma Parayuelo y Atenea. Lo hemos dicho, novedades. Salma Parayuelo juega de 9. Con Atenea y Mariona al lado. Sale a jugar al centro del campo. Laia Aleisandri, que adelanta posición. Y en el centro de la defensa, en el eje, al lado de Paredes, va a jugar la jugadora del Arsenal, Ex del Barça. Laia Codina y en por parte de Países Bajos. No juega Damar y Segurrola. Juegan Groenen, Spitz y Van den Donk. Y arriba, un triplete de lujo. No, lo siguiente. Que tiene la selección neerlandesa. Con Bernstein, Licky Martens y Viviane Miedema. Eso arriba. Vaya potencial, eh. Tiene Países Bajos ahí. Pero España tiene mucho, España en el banquillo tiene jugadoras bastante importantes. Tiene a María Méndez, que puede haber jugado bien en el centro de la defensa, pero Monse se ha decantado por Raya Caudina, con experiencia en el Mundial y además conoce a la selección a, a Países Bajos. Juega la segunda parte del, del Mundial. Tiene a Eva Navarro para romper el partido arriba. Tiene a Lucía García, tiene a Fiamma, tiene a Vicky López, jugadoraza total que puede ser la revelación de los Juegos Olímpicos, si sí, vamos. Así que hay que ver todo lo que nos ha parado el España Países Bajos, porque como dice eh, bueno un usuario en YouTube a la historia lo retoco yo a hacer historia es lo que ha venido a la selección española a estadio La Cartuja a ganar el partido a meterse en la final de la Nations con Jenny Hermosa ahí que se quita el, el, la sudadera blanca. También del, del Mundial, jugadoras que van a estar a punto de comenzar. Y enseguida presentamos a Diana Brozos, que la tengo por aquí cerquita. Estaban ahí retocando un par de cositas. Y enseguida la saludamos. Así que chicos, quedaos. No se a ver la, el vídeo, que lo preguntáis en el chat. Sí, el audio lo vamos a narrar entre Diana y yo, codo con codo. Quedaos con nosotros, vemos el partido y lo, y lo comentamos en, en directo. Leo un poquito más de comentarios, dice Alex. Gracias, bendiciones. El partido sí, comenzaba 30 minutos antes. El partido le quedan dos minutos para empezar. Dice Silvana, ¿dónde puedo ver el partido desde Argentina? Pues Silvana, lo puedes ver en el Diario vas No ver, lo, vas a, lo vamos a relatar, lo vamos a contar eh, aquí en el Diario vas así que te puedes quedar con nosotros. Dice Ales Aguilera, van mis cracks del Barcelona. Pues sí, hay bastante hoy de, del Barça y ex team Barça, como la de Codina y... Y Jenny Hermoso, dice Alex Aguilera, hola, saludos desde Honduras, vamos a España, ¿a qué hora es el partido? Bueno, el partido le queda un minuto y medio para comenzar. Un saludo a Alex desde Honduras, que se ha metido en el directo de, del diario As. Así que chicos, gracias por, por comentar, dice Ángel Miguel, saludos desde Venezuela. Pues un beso a, a Ángel desde Venezuela, a ver qué hace la, la selección, a ver qué hace España con, con este 11 que traemos de Tomé, porque puede ser... Histórico, este 11 por ser el once que da paso a los Juegos Olímpicos, a la selección española a jugar los Juegos Olímpicos de París por primera vez en su historia. Ahí lo vemos en el rótulo justo aquí abajo. España busca el billete para los Juegos Olímpicos. Lo dicho, va a empezar el partido. Enseguida presentamos a, a Diana en cuanto se van en todo OK, que me lo va a decir por vinganillo enseguida. Va a empezar el partido, podéis seguirlo por as.com con la crónica de Amalia Fra, el directo de Mario, de nuestro Mario también que está en, en la web, Marta de haciendo comentarios también desde la Gartuja y en el descanso Aymara para que sepáis todo lo que está pasando en el Francia-Alemania. Ahora sí, eso está a punto de comenzar, va a haber un minuto de silencio. Diana Orozco, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Con ganas? <laughs> con muchas ganas. Yo creo que las mismas ganas que tienen ellas, ¿no? Porque sí. no solamente España con ese billete que decías antes para irse a los Juegos Olímpicos, sino también Países Bajos con ganas de revancha, porque aquel partido del Mundial que lo habéis estado comentando, yo creo que se acuerdan todas las noches. Lo narraste tú, ¿no? <laughs> sí, aquí estuvimos contándolo y fue un partido muy difícil, o sea que son unas rivales de categoría, están a la altura ambos equipos, llegan muy bien, yo creo que todas. Las jugadoras a este partido y sobre todo que es todo o nada hoy. O sea que, que va a ser un partidazo, yo creo. Totalmente. ¿Crees que vendeta? Yo creo que sí. que Ellas piensan, las de Países Bajos, sí, sí, en sí, el sí, mundial, sí, ¿no? Sí. Pero los juegos. Sí, sí, sí. sí Estoy convencida. Si no, también, que, que es lo que te, te impulsa, ¿no? que es lo que te, te aprieta para intentar ganar a, a las campeonas del mundo? Que es que cuando jugaron la última vez estaban jugando precisamente eso, ser las campeonas del mundo. Y hoy es que se enfrentan a a las que han ganado y a las que han hecho historia. Entonces, yo creo que sí, hay ganas. Totalmente. Oye, te pregunto, eh, ¿es cierto que, claro, España ganó los cuartos de final, ganó el Mundial, pero sí. ganar el Mundial y no estar en los juegos sería un palo duro? Yo creo que ellas ni se lo plantean, que esto es como, como durante el Mundial, que tú lo sabrás mejor. Pero ellas en todas las ruedas de prensa, en todas las sí. entrevistas, Aitana, de, de, todas, es que Catacoy y todas, decían, nos vemos en la final. Entonces yo creo que, que ahora mismo tienen la misma actitud. Yo creo que ha pasado el tiempo, pero no las ganas. Pues ah, por eso vamos, porque el partido acaba de, de comenzar, vamos a narrarlo, vamos a comentarlo. Esa sana para lo jugando de nueve, ya lo sabíamos, pero se corrobora. Primeros minutos de España atacando por la derecha con Atenea del Castillo. Vamos a ver a Atenea que saca por ahí. No va a sacar nada, pero ya vemos cómo la selección. En campo contrario, teniendo balón, recuperando ahora el balón muy rápido, jugando por la derecha. Diana, en ningún momento la selección deja nada en el aire. ¿eh? El primer balón que tiene y ya está tocando dentro del área de la selección, buscando salir por dentro. Y Jenny también entrando por dentro para estar por delante de Aitana, por delante de Alexandri y jugar ahí el balón. Y muy agresivas, ¿no? Muy rápido, jugando rápido. Yo creo que quieren buscar el primer gol enseguida para empezar a mandar, ¿no? Empezar a hacer ellas las que controlen el partido. Así que yo creo que eso va a ser lo, lo más importante, ¿no? Y mira, vemos a Salma otra vez con ese, esa pasión ¿no? con la que juega y sobre todo que esta vez con toda la confianza puesta, ¿no? Porque acá hemos cambiado de entrenador, tenemos a entrenador ahora, pero, pero la confianza está ahí. Salma lo que hizo en el Mundial no, no se borra de la mente tan fácilmente. La verdad es que no, y le da mucha confianza a ella, ¿eh? Para jugar en una sí. posición en la que nunca se haya planteado jugar, o por sí, lo sí, menos sí. de seguido, con continuidad, jugando como referencia. De la selección española. Podéis seguir el partido también ahí por ese campito que tenemos en el directo. Que más o menos vais viendo cómo va tocando la, la selección. Ahora recupera el balón eh, Catacol en, en portería. Sale jugando a España con Irene Paredes, con una Valle jugando por, por la banda. Vamos a ver España qué quiere hacer, pero en un minuto y medio, como ha dicho Diana, de partido, ya hemos visto que la selección. No quiere improvisar, quiere ganar rápido el partido y, sobre todo, se quiere adelantar muy pronto. Ya buscando siempre verticalidad. La selección ahora es de la derecha, jugando a tan automático en el número 6. Vamos a ver qué se plantea la selección porque tiene mucho, mucho potencial arriba España hoy. ¿eh? Y Atenea apareciendo en estos primeros minutos, apareciendo muchísimo. Atenea, muchísimo. Yo creo que también va a aprovechar la oportunidad que, que le están dando hoy porque, porque es importante. En el mundial no jugó mucho Atenea. Eh, pero es una jugadora yo creo que imprescindible también para Monse Tomé y sacarla de inicio yo creo que es importante. Y, y sobre todo que ellas juegan y yo para, para mí sí que es un plus mentalmente jugar sabiendo que eres campeona del mundo. Totalmente. No es lo mismo. Estrellita en el pecho y, y de, de encima del escudo y, y hacia adelante. Estamos yendo a Andries Jonker, seleccionador neerlandés, que Diana ha dicho en la previa que son mejores que en verano. Como alertando que, que sí, que nos ganaron en verano en el Mundial, pero que ahora somos mucho mejores. Eh, obviamente vamos a ver hoy si son mejores pero que da Maris en el banquillo a mí me chirría un poco sí. tiene jugadorazas eh, eh Países Bajos pero, bueno, pero que, esté que Maris se, en el banquillo se la está guardando sabes que tampoco yo creo que sí no sé eh, tampoco estoy en su cabeza no pero Jolín es que Países Bajos tampoco aunque perdieran aquel partido contra España, no es un no es una selección menor, ¿no? Y tiene jugadoras que es que lees cada nombre y es que cada uno es casi que da más miedo que el anterior, ¿no? Eh, son jugadoras que que llevan muchísimo tiempo para la gente que a lo mejor eh, se ha acercado recientemente al fútbol femenino aunque les suenen extrañas, son jugadoras que llevan muchísimo tiempo, que son algunas referentes para algunas de las que están empezando, de las más pequeñas, de las más jóvenes, incluso me atrevería a decir de las más jóvenes de la selección española entonces son jugadoras y, y es una gozada y yo creo que bueno, que yo creo que se guarda un poco a Damaris, que no lo saca todo de inicio, pero no creo que sea nada malo Bueno, ahí está, por ejemplo, tú lo decías jóvenes de la selección española, María Pérez Eva sí. Navarro, Vicky López seguro que se han fijado muchísimo en Miedema, en Licky Martens, sobre todo cuando estaba en el, sí. en el Barça, en rod que no juega hoy, es baja significativa de Países Bajos, en Van den es decir, eh, Países Bajos tiene un equipo contrastado, con veteranía y además uh -huh. con mucha calidad. Ahora jugando Licky Martens por dentro, vamos a ver Países Bajos si consigue atacar la roba a la carmona, balón dividido, ojito que puede ser bueno el ataque de Países Bajos, por la derecha, Jugando ahora Bandendón, que llega al área pisando un poquito de vértice del área, balón para vivir Miedema ahora fuera del área, toca Miedema, pierde el balón Países Bajos, bien para España, la recupera una Valle. va a ser vital ¿eh? para Miedema porque es una sí. jugadora que tiene mucha calidad y ya incluso estando fuera del área ha amagado con buscar el tiro rápido y probar a Catacol. Y es muy alta también, Puh, eh, es <laughs> y eso también es importante porque llega por abajo y llega muy bien por arriba. Entonces, sí, lo que tú dices, es importante atacarla, pero sobre todo intentar que no tengan el balón, ¿no? Que vemos que cuando tienen el balón el peligro aumenta y, y ellas se crecen también muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ahora lo tienen un poquito más ellas, pero bueno, que España estaba dominando también, sí. que es importante de inicio. Han sido tres minutos para, para España, ahora dos para Países Bajos. Nos muestra la tele ahora Alexia y Tera Bellera, las dos. Con Chandan largo, sin entrar 100% en la convocatoria del partido, si en la convocatoria digamos del stage de, este, de esta semana y media en Sevilla, no pueden jugar el partido, pero ahora sí domina un poquito más. Países Bajos la, la partida, está jugando ahora Van den por la banda derecha, Miedema que ha intentado el, el tiro antes, y Brooks, jugadora de, del Barça, que ha llegado a la línea de fondo, ha metido en el centro al área de la selección, no ha encontrado rematadora, pero ya pone un poquito más en alerta a, a España porque Una Valle va a, a tener trabajo ahí, porque Bruce es una lateral con mucho recorrido sí. y es muy ofensiva. Y muy buena también. Igual que, igual que las demás, igual que sus compañeras. Y me ha gustado mucho esa imagen de Alexia y, y Tera Belleira, ¿no? Porque las ves, son dos jugadoras que están ahí en el banquillo de la selección, que son buenísimas, que eh, Alexia Putellas es la mejor del mundo, bueno, ha sido la mejor del mundo durante muchísimo tiempo, y está en el banquillo, ¿no? Qué miedo daba Uf, la ha tenido. La ha tenido ahora Países Bajos. Pues la ha tenido Bruce. Estábamos hablando justo de, de ella. Ha rematado Bruce dentro del área. Era un balón de miedo dentro del área. La saca fuera. El balón de Van al segundo palo. Remata. Echándose al suelo. Y menos mal que no remata 100%. Sí, sí. ¿eh? Porque si remata bien, eh, entra bien, el bien. balón a sí, portería. Sí, sí. O por lo menos eh, le aumenta el trabajo a Catacol. Pues sí. La verdad es que da un bastante miedo, ¿no? Cuando se meten... Yo es que cuando se meten a Cata la veo tan pequeña, sí. tan joven, que me da pánico, pero tiene una fuerza y tiene una confianza en sí misma que la verdad es que es de admirar. Totalmente. Sí, ahora recupera el balón la selección española. Vamos a ver si le dura un poquito más el balón ahora a España. Juega Jenny Hermoso, juega con Aitana. Si se juntan Aitana y Jenny, todo va a ser un poquito mejor. 100% va a ser un poquito mejor todo en el centro del campo. Recupera el balón la selección española, jugando ahora con la Jacodina, que abre para jugar ahora con Olga Carmona, jugando un poquito más por dentro. Olga con Jenny, Jenny con Aitana. Pierde el balón ahora a Aitana, pero recupera la selección con Olga Carmona. Pita falta la colegiada en el centro del campo. Pues hemos visto ahí otro mini susto que perdió el balón a Itanao sí, Matí sí, sí. y podía hacer rápida la contra de Berestein, que está jugando por la derecha. La verdad es que el partido no ha empezado del todo, por lo menos como yo me lo imaginaba. Ojito que puede ser bueno, sala para hielo en el uno contra uno dentro del área, ojito salma. Pues no ha sido gol de milagro. La ha tenido Sala Parayuelo. Ha estado muy rápida la selección española, muy lista. Creo que era algo Carmona. metió el balón largo a. No, Aitana le mete el balón largo a Salma. No estaba en fuera de juego Salma. Bruce cortaba el fuera de juego. Y en el uno contra uno frente a Van celar eh, Sala Parayuelo se le ha ido el balón demasiado largo. Le ha dado mucho tiempo a la portera a salir hacia adelante, a achicar. Y cuando ha querido buscar el segundo palo. No la ha encontrado, ha sido clarísima la yo ocasión creo, para España. Yo creo que han visto las chicas de Países Bajos pasar por delante todas las imágenes del otro partido con Salma ahí corriendo a portería, eh, porque esa eliminatoria fue tremenda y Salma fue muy clave para ese partido. Es que la veo y aunque voy con España, me da miedo, Salma. Total, no, no, es, <laughs> es brutal. El poderío ofensivo en la carrera sí. se ha llevado a, a Janssen por delante con un nivel pletórico. Es cierto que el control. Se le va un poquito largo un poco, porque sí. la, la defensa le, le, le encimaba mucho y para quitársela en medio ha elegido correr sin balón, pero se le ha ido un poquito largo. Qué pena porque hubiese sido bonito, ¿eh? Minuto 8 y la selección adelantándose. Ojito que ahora puede ser buena. La jugada de la Garmona que no, busca el centro no encuentra nadie, recupera el balón Países Bajos, pero cómo está Atenea, en la presión, ojito que puede Bien. ser buena porque Atenea recuperar el balón, salma dentro del área, le puede pegar con la zurda. Otra ocasión clarísima, se lleva Atenea las manos a la cabeza, hace este gesto Atenea del Casillo porque en la presión Atenea, lo estábamos diciendo, lo estábamos narrando, ha recuperado el balón de Bandón Celar, se le ha dado a placer a Salma, que se le va todavía el control un poquito lejos, se resbala dentro del área y no es capaz de rematar el balón a portería. Pues no ha sido no otra control. clarísima para Salma. ¿eh? Sí, sí, muy bien Atenea, ¿eh? lo que decíamos, confianza, fuerza y... Y es que ha interceptado el balón perfectamente, ha, ha dado la asistencia a Salma de lujo. Y bueno, Salma se ha encontrado ahí con una barrera importante, pero, pero oye, que están llegando y metiendo miedo, y eso es muy importante. Uf, pues. Eh, Quien perdona, ya sabemos en el mundo del fútbol, pero <laughs> ha tenido dos la selección, confiemos en que tenga más. Ahora ataca por la derecha a Países Bajos, pero no va a llegar, no va a llegar Berensein, coge el balón con las dos manos. <laughs> catacol, que no quiere problemas, ha esperado un poquito pero en cuanto a ese problema le ha cogido el balón con las manos, ahora Alba Carmona jugando por la izquierda, el balón va directamente fuera así que España de momento, pues oye, no ha empezado del todo como queríamos, pero las dos primeras ocasiones claras del partido han sido para las nuestras. Las, las ha tenido España y la verdad es que yo creo que son eh, los demonios de, de otro partido, pero también al mismo tiempo eh, las ganas con las que está jugando España, que se está atreviendo muchísimo, ¿no? ¿no? No le está importando para nada dejar un poco más vacío el centro del campo, a lo mejor, ¿no? La defensa se está enfocando muchísimo en el ataque y eso yo creo que es muy importante, que es a lo mejor la estrategia y el plan que, que quería seguir. Ojito, valle dentro del área, se tira al suelo ahora la central de Países Bajos. Pues mira está encontrando España ahora eh, en la carrera, eh, en lo vertical, eh, está encontrando la, las sensaciones. Por cierto, veía la camiseta de Onavalle, qué bien queda el, el escudo de, de campeonas del mundo ahí entre, entre Adidas y, y el escudo de España. ¿eh? Tienen los mismos mundiales que la selección masculina. ¿eh? Y, y creo que esa va cerca el segundo de, de la femenina que, que el segundo de la masculina. Tiene toda la, la, la pinta, pero bueno, ojalá que la pinta? <laughs> bueno que lleguen ambos, ¿no? Total. Vamos a ver el córner porque está para Parallero prácticamente preparada. Levanta la mano. Salma Parallero mete el balón dentro del área. Repele ahora la defensa de Países Bajos. Balón para España. Recupera Itanao Matí. Ahora Valle jugando hacia atrás. Balón para Catacol. ¿Cómo no eh, tirar un córner o cómo no ensayar una jugada uh -huh. porque el balón ha terminado en las manos, en los pies de, de Catacol, que enseguida busca otro más, otro ataque más? El los balón divide, del no, Mundial, ¿no? los pánicos del mundial con las con los pies de kata los regates <laughs> los cortecitos kata los... la verdad es que a mí personalmente me gusta mucho y me da mucha seguridad pero al estar de la selección y las jugadoras eh, las ponía atacadas sí 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 ataques al corazón constantes o sea, con porque Cata. era brutal me gusta su confianza pero yo también lo he pasado mal viéndola <laughs> en ¿Tú lo partidos harías? yo no porque no sabría pero sí <laughs> porque sí, no sabría si sí, sabes que eres capaz de regatar, de regatear de en regatear. una final del mundial lo harías eh, no no porque yo ellas tampoco, ellas ¿no? ellas saben más es como no cualquier otra una de, del medio centro, una defensa un Cualquiera que intente parar un balón lo puede hacer, pero no se puede poner debajo Total. de la portería, le daría pánico. Bueno, pues el Catacol, con sus cosas buenas y también las muy buenas, que, que la tiene Catacol, <laughs> hay esa, la portería como titular, ¿eh? le ha quitado el puesto a, a Misa, el NLT también, que están en las dos en, el, en el banquillo. Catacol tiene un futuro. Pff, Más que promedio, Un presente y un futuro ya. Yo diría que ya sea en el top 5 de porteras de, del mundo. Eh, pff, creo que va a ser la uno, si no es lo es ya. En, en muy poquito, yo le he quitado también el puesto en, en la portería del Barça a una leyenda como Sandra Paños. Uh -huh. Vamos a ver qué es capaz de hacer España, minuto 12 de partido. La selección ha recuperado, Diana, parece un poquito el, el balón y el control del partido porque ha habido cinco minutos de Países Bajos que nos teníamos un poquito lo peor. Pero bueno, ya ha vuelto, ha vuelto España otra vez al, al ritmo. Yo creo que se está encontrando muy cómoda ¿no? cuando tiene el balón. No se está dejando tampoco apretar demasiado. Hemos visto esos momentos que decías de, de Países Bajos que ha atacado un poco más. Pero en general la verdad es que España está sabiendo reponerse a, a las pérdidas de balón. Y yo creo que va a llegar antes el, el gol de España que el de Países Bajos. Tiene toda la pinta. Por lo menos en los últimos minutos hemos tenido, hemos tenido ahí dos ocasiones claras. La verdad, muy, muy claras de Sana Parayuelo. Que no han terminado en gol. Pero mira, ahí vemos otra de, sí. de Cata. Que se la ha jugado un poquito. Tenía el balón ahí dividido con Berenstein y se le acaba de dar a la Codina arriesgándose quizá un poquito demasiado. Pero como siempre, o como casi siempre, a Catacol esto le sale bien y se lo sabe de Moria. Mariana va a buscar el centro por la izquierda. Balón a Corner va a ser el segundo de la selección española, el primero por esa banda. Hemos visto a Itana cómo le dado el balón allá a Catacol. Uf, Madre mía. Se complicaba qué la vida que... a Cata, que lo ha hecho muy fácil, demasiado <laughs> arriesgado. Eh, podía salir por un lado muy claro pero ella ha querido dar rapidez al juego con incluso Bernstein, con Verstappen ahí pisándole los salones es que yo veo a Verstappen y yo me le doy el balón me da miedo no 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 no, no puedo abrir el corner vamos a ver el corner salva para ello con la zurda ahora a pierna natural mete el balón a corner luchaba el Codina ahí con el 14 el centro remata otra vez fuera la selección de, de países no, no, no. bajos pero recupera el balón salva vamos a ver la jugada porque puede ser buena Salma con Olga Carmona, Olga con Salma, Salma por la izquierda tiene que jugar hacia atrás para tener balón, va a meter el centro no. Ahora la Alexandri sí larga por la izquierda con Olga Carmona, Carmona con Jenny Hermoso ahora tiene calidad Jenny Hermoso y está en posición de jugar el balón, Jenny con Salma, Salma con Olga Carmona, ahora Itana abre para Jenny en la izquierda, mete en el centro puede ser buenísimo, Uf. no llega Tenea no. y Mariona no la puede rescatar, pues a punto. Atenea del Castillo, de adelantarse a Bandón Celar y rematarla sola en el área chica. ¿eh? El centro de Jenny Hermoso es pues como ella, de calidad <laughs> absoluta no. Lo siguiente, Aitana se la mete a Jenny a la izquierda y Jenny mete un centro buenísimo. Atenea se va Bien. al suelo pero no puede rematar y el balón se pasea por delante de toda la portería. Es verdad que hay mucha gente, ¿no? Delante de... De Atenea y le cuesta controlar el balón ahí, pero bueno, que están llegando mucho, ah. que es lo que tú dices: que si no llegas, si no marcas y, y que al final el resultado es lo que importa, eh, se te puede dar la vuelta el partido. Pero bueno, que también yo creo que es importante la confianza que están ganando y que están llegando a portería, ¿no? están llegando mucho más que Países Bajos, están llegando casi todas. Salma me parece imprescindible ahora mismo, sí. eh, como está jugando y las ocasiones que está creando. Y, y Jenny, también una vez más, es que a, a mí es que cuando la vi jugar a Jenny Hermoso en el primer partido del Mundial, dije, es que tiene que estar siempre. Eso Jenny es otra tiene cosa. Tiene que estar siempre. Totalmente. Pues la verdad es que sí, Jenny Hermoso ha dado el centro de mayor calidad del, del partido, ha dejado sola, tenía el casillo que. Ha errado en el, en el tiro, no ha llegado a conectar con, con el balón. Ojito ahora a Países Bajos que busca la contra rápida. Quiere tomarse la venganza de las ocasiones. Ahora Miedema por dentro. Encuentra a Berenstein, puede ser buena. Se le va a ir un poco larga. Tiro de Berenstein. Y vaya paradón de catacol. Porque el tiro de Berenstein tenía Fuente. poco <laughs> ángulo. Pero se ha envenenado muchísimo. Es un balón de Iviane Miedema en la frontal del área. Mete por dentro en el pasillito un balón a Berenstein. Iba al primer palo. Yo no sé si toca Catacol y al palo, pero Catacol le da con el pie con el y la manda directamente bien, sí. fuera. Parada de portera de balonmano, 100% <laughs> sí, sí, sí. de Catacol al palo bajo con el pie desirado. Eh, era buenísimo el tiro de Berenstein. Era buenísimo y muy potente, la verdad. Y este es el primer córner de Países Bajos, sí, ¿puede ser? es el primero. Lo va a lanzar Spitz la capitana lo defiende bien ahora la selección española Aitanao Mati que juega por la derecha va a buscar la contra Aitana Aitana con Atenea ojito Atenea que está pues en el uno contra uno con la central vamos a ver Atenea Atenea ahora es casi contra el mundo porque tiene a cuatro de Países Bajos intenta el recorte no le sale se cae al suelo recupera el balón la selección de Países Bajos pero ahí hemos visto cómo eh, Aitana nada más recuperar balón en largo Atenea y a buscar la contra yo creo que lo ha hecho muy bien muy bien Atenea pero yo creo que Aitana se lo tenía que haber pensado un poco porque estaba muy sola Atenea uh -huh. y yo creo que ahí se tendría que haber para un momento echar la vista atrás y estaba Irene Paredes detrás creo justo sí sobre todo porque Podría Aitana le hace el corte el a Groenen pero sí, sí, claro sí. es la más ahí adelantada es. de España sí. nadie le seguía nadie la más cercana era Irene Paredes y estaba detrás de ella y no la no la veía ¿no? Pero bueno, que muy bien, que muy bien porque genial, bueno, Aitana no podemos decir nada malo de Aitana, pero Atenea lo ha controlado muy bien, la presión que implica no estar sola de cara sí. a portería eh, pudiendo marcar y lo ha controlado perfectamente hasta que se le ha ido al final. Pero bueno, todo esto es importante para, para seguir avanzando y que España sigue teniendo... Ya no. Alguna ocasión. Ahora no tiene el balón, ahora, pero ahora. sí lo, lo, lo está recuperando muy, muy rápido. rápido. Sí, la sí, selección sí. ahora en el centro del campo. La verdad, el balón lo está recuperando rapidísimo, sobre todo Atenea, eh, Atenea Aitana. Eh. Sí. Está recuperando muchísimo balón. Es verdad que ahora otra vez lo pierde. Ahora es ley Leisandri por delante de la defensa que pierde el esférico. Lo va a recuperar. Ahora lo recupera la selección. Ojito porque hay contra de España. sala por la izquierda. Tiene a Jenny dentro del área. Salma buscando a Jenny. No le sale el pase. Era muy difícil. Que Salma encontrase a Jenny ahí justo hacia atrás. Recupera el balón. El esférico ahora. Las eh, neerlandesas. Que van a salir en el largo. No para la selección ahora. Jugando por dentro la selección de Países Bajos. Y recupera el balón. España, que viene España sin balón. Sí. ¿eh? Les está costando muchísimo a las jugadoras de Países Bajos hacer eh, jugadas en general les está cortando los planes constantemente España en cualquier lado no porque en el centro o en las bandas están siendo imprescindibles para no dejar avanzar a, a Países Bajos y no dejarlas crear su juego no porque yo no estoy viendo juegos de, de las neerlandesas pero porque no uh -huh. les están dejando jugar y eso es el único bueno. el robo de Miedema que sí. se la da a Venezen y tira al primer palo el córner que, que saca ahí la pierna bien eh, catacol pero no hay un juego continuo uh -huh. No. De, de Países Bajos, y parece, ya vamos a llegar ahora al minuto 20 de, de partido, 19 y 18, como vemos ahí en pantalla. Parece que la selección sí encuentra el fútbol. No sí, encuentra sí. el gol de momento, minuto 20 de partido, pero sí encuentra el fútbol y las ocasiones. Si sigue así, saldrá y llegará el gol, pero de momento la selección es bastante mejor que su rival. Se están encontrando muy cómodas, y eso es importante. Uh -huh están esperando el gol, pero pero de momento se sienten cómodas y saben que no es un rival un rival fácil, le están plantando cara. Y o más bien te diría que casi es, es al contrario, ¿no? Que las que están más preocupadas son o estaban más preocupadas son las jugadoras de Países Bajos, porque España además tiene a Itana, ¿no? Que es balón de oro uh -huh. referente y que lo está demostrando, porque no se le escapa ni un solo balón, va a todas, hace trabajo sucio, trabajo de estrella, los hace Está en todas las posiciones prácticamente. Está Totalmente. Todas. Vaya baile el de Groenen con Aitana. ¿eh? Sí. Llevan 20 minutos, ahora sí que se cumple el minuto 20 de partido. Todo el rato luchando, luchando y luchando ahí Groenen con, con Aitana. Es una dupla bonita de ver, porque son dos futbolistas de muy, muy alto nivel. Vamos a ver ahora Países Bajos, que ataca por la derecha después del saque de banda. Conectan ahora con la dorsal número 11, con Licky Martens, que ahora tiene el balón dentro del área. Lo abre a la derecha. Liqui Martens desaparece ahora de, de la jugada, juega a la selección de Países Bajos por la parte derecha, sigue sin encontrar Holanda a Liqui Martens, tampoco ahí viene más dentro del área, Ona Valle la saca de cabeza ahora el centro desde la derecha, recupera, no, no recupera el balón España, sí, vale. ahora Salma, ahora es Salma en el uno para uno, es eh. Salma pues pegando zancadas corriendo llegando al área ahora para pisar a, pisa a Salma para busca jugar por detrás con Aitana o Matías Aitana recupera el balón otra vez para Salma le va a pegar Salma con la zurda pues a, a punto de ser un golazo porque la rosquita iba le ha adentro. cogido efecto pero tanta rosca al final le ha salido un poquito centrado el tiro y ha sido fácil de tenerlo para abandoncelar iba dentro eh de todas formas pero mira qué bien y, y qué diferencia o sea hablábamos obviamente de tenía muy bien, en general, pero cómo ha controlado Salma ahora, que se ha visto en la misma situación Uah. prácticamente, no tiene nada que ver. ¿eh? Sí, no, es brutal. Además, eh, en una carrera de 20 metros le ha sacado muchos a, a su sí. dupla y ha tenido la calma. Después de jugar sí. tan rápido, de correr y tener ese fútbol tan agitado, la calma de parar, encontrar a Laitana, se la ha devuelto en la pared y haya tenido un poquito más claro el, el espacio que tenía para rematar. Le sale entre los tres palos, le sale un poquito centrado, fácil para Salar, pero oye, apuntamos tercera ocasión Clara para, para la selección que va acumulando ocasiones y alguna pues caerá de cara o esperemos para que españa sea la final de la Nations League y si gana hoy ya lo sabéis para que sea selección olímpica por primera vez en la historia ojito va salma para yo que está ahora siguen sí en uno contra uno puede ser esta va a ser esta bueno, salma sí lo tiene hoy pues se le hizo de noche a para yo dentro del área recuperar el balón pero la tenía clarísima incluso la portera se resbaló Andón sí. Sedar. Uf, no, pues España desaprovecha otra ocasión, la ha tenido otra vez, creo que esta la más clara de todas, salva para ahora Ona Valle, ha metido un balón brutal a la espalda de Jansen. y salva en uno contra uno, pues estaba sola, yo no sé por qué no ha tirado rápido al, al palo, no sé, yo, no sé qué ha querido hacer, yo creo que incluso se ha desconcentrado con la caída de, de sí, Bandón, se sí, sí, le sí, ha distraído sí. un poco y no ha querido tirar o, o no ha podido tirar o no ha visto claro el tiro lo quería Era bueno era, sí. era buena la idea, era buena idea, pero se está desesperando Salma, ¿eh? porque ha tenido tres para meter ya tres y no ha metido ninguno. Y está Ese acostumbrada a que esto en el mundial, las que tenía las metía. Y en el Barça le están entrando un montón este año. Y no sé si a ti también te pasa, pero a mí me pasa que cuando veo. Bueno, veo jugar a Aitana y me parece súper complicado lo que hace, eh, pero veo jugar a Salma y lo hace todo tan fácil, como sí. si fuera muy sencillo hacer lo que hace, y no, pero. Ella juega y es pues como pim, 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 pim y, y lo hace fácil, hace como que la jugada parezca que es muy sencilla, ¿no? Sí, la verdad es que eh, lo hace siempre, en esta se ha complicado un poquito la vida, además eh, sala para yo lo, pero se ha plantado otra vez con una facilidad delante de la portería de Bandón serar, que es que es normal que todo el rato, eh, claro, España le busque. Claro. Es súper normal porque tiene tanto poderío, está mejor. Que, que sus rivales que es normal que una Valle tenga el balón y directamente mande el balón en largo esto seguro 100% que se ha trabajado con como se tome porque están todo el rato buscando la espalda de la defensa de Países Bajos y intentando encontrar allá a, a Sanaparo en el uno contra uno de momento la están encontrando pero lo que no se ha encontrado Salma es el gol. es el partido parado, que no hemos dicho nada porque Van Donselar se ha hecho daño. Yo, yo creo que es la, la caída que ha tenido. Pero, se ha dado en el sí. codo y en, la, y en la pierna. Ha recuperado la verticalidad, se ha puesto de pie Van Donselar. Va a seguir en el partido, pero llevamos un minutito y medio desde el 22, más o menos, que el partido se ha parado. Qué pena lo de Salma. Además, Salma, yo creo que, que se. Ahora se lo va a pensar mucho las ocasiones porque no, no las olvida. Lo importante es que no se desconcentre. Sí. Que siga pensando que, que hay que llegar y que puede llegar y que, y que el gol está ahí y lo va a encontrar. ¿no? Pero que la cabeza, ¿no? que en, en, estos, en estos momentos es, es muy importante. También lo decía Aitana en la entrevista que, que llevamos hoy en Portada, que, eh, que el trabajo mental es muy importante sí. también en, en esto. O sea que. Que bueno, que confiemos en que sí, que, que están muy confiadas, que están, que están dándolo todo y que sobre todo están atacando y recuperando muchísimos balones. Totalmente, la verdad es que sí. Ahora Catacol jugando con la Yacodina, jugando la Yacodina con Olga Garmona. Vamos a ver la selección qué puede hacer por la parte izquierda. Juega por dentro de la selección con Jenny Hermoso. Jenny que encuentra a Ona Valle. Sale España por la banda derecha. Y le pide Salma. Salma quiere meter un gol rápido y olvidarse de todas. Juega ahora Aitana con Atenea por la banda derecha. Puede ser buena centro de Atenea. Lo saca la defensa de Países Bajos, pero recupera el balón. Ona valle por la derecha. Una con Atenea. Atenea ahora a ver qué inventa. Quería buscar el largo a Aitana. Aitana no va a llegar en la vida no, a ese no, balón, no, no, pero no, no, no. Atenea saca otro saque de esquina más, otro corner más para la selección española. Vamos a ver qué puede pasar en el corner. Pues mira, de momento no ha llegado en ninguna ocasión de peligro en un córner, pero España tiene jugadoras que pueden rematar. Sí. Eh, Irene Paredes, Leda Codina, Alexandri, Jenny Hermoso, Salma, que está sacando el córner, a ver si encuentra a ellas. A ver si encuentra a Jenny, y llega el primero de Jenny. Vamos a ver, <laughs> lo mete dentro de la salma. Uy, pues será Jenny, eh, quien estaba de espaldas, pero sí, eh, sí. cogida por detrás por una jugadora de, de Países Bajos, no ha podido rematar. Ha rematado a Alexandri, la jugadora del City, la de Alexandri. Sí, sí pero hay. casi en semifallos se lo ha encontrado y el balón no iba al portería y luego también Atenea por ejemplo que está generando también muchísimo juego yo creo que le, ella peca a veces le pasa en el Madrid también mucho de jugar muy rápido jugar muy rápido sin pensar entonces yo creo que ahí es donde falla a veces no que se le va se le va la pelota a donde no quiere o hace un, un mal pase pero es porque le cuesta yo creo que ese control mental de a ver qué hago le cuesta un poco Qué faena, la verdad, porque bueno, llevamos 26 minutos de partido. España podía ir perdiendo porque ha tenido un par mm. eh, Países Bajos, podía ir ganando, que yo creo que sería mm. lo más justo. Sí. Pero el partido está totalmente abierto y de momento la selección no se adelanta, pero somos mejores en sensaciones y en fútbol de momento que, que Países Bajos, que Holanda. Minuto 27, ahora tenía por dentro, puede ser buena, tenía que eh, pisar, área, juega con. Aitana no puede recuperar ahora el balón Mariona. Es demasiado poco, la verdad, Mariona, sí, eh, para lo poco, que suele aparecer eh. y lo que juega. Eh, hemos visto cómo Mariona tenía el balón ahí, se ha resbalado, ha perdido el balón, pero ha sido la primera vez en todo el partido que narramos un pase de Mariona. Creo que es la segunda. Pero, eh, pero uf, muy poquito, poquito, poquito. Muy poquito, ¿eh? eh porque Mariona es, suele ser también muy imprescindible. Suele sí. ser muy, muy, muy clave a la hora de, de jugadas que, que lleguen a portería. Y yo creo que está no la estamos viendo mucho no a lo mejor está teniendo problemas tampoco nos estamos fijando mucho en, en la parte donde donde suele jugar Mariona y, y tal pero bueno que es que es verdad que, que le está costando hoy un poco más pero bueno a ver a ver qué pasa a partir de ahora no porque cuando tienes tantas oportunidades y no entra ninguna también te puedes desconcentrar o probar cosas que puede que no salgan bien o sea que que bueno intentar buscar ese gol en la primera mitad sobre todo para para ir más tranquilas en el descanso y también para intentar asegurarnos no ir a una prórroga, ¿no? Porque Ojalá, ¿no? ¿Para qué? No te he preguntado pronóstico. Ya en el 28. <laughs> Pero no cuenta ya, ¿no? Alguna pista hay. Pero. Una prórroga no molaría, ¿verdad? No, no molaría. No, en la final, sí si eso, ¿no? En la final, ya sí si eso, miércoles, no pasa nada. Viernes, 9 de la noche, prórroga. Yo creo que la gente de Sevilla eh, le gustaría un 2-0 a España, por ejemplo. Que España no vaya a la prórroga. Estamos en la final, celebrar el billete olímpico y ya el miércoles que pase lo que tenga que pasar. De momento 0-0, minuto 28, de momento sí habría prórroga, de momento, si eso terminara dentro de un minuto, habría prórroga. Como no la queremos, vamos a seguir animando a España para que encuentre el gol que le permita estar en la final de la Nations el miércoles y ser selección olímpica. Por primera vez en la historia, juega Atenea por la derecha, Atenea va a llegar, no, sí, no, no, no va a evitar el saca de puerta. Hay saque de puerta para Países Bajos, minuto 29 de partido. Llegamos ya en un segundo, ahora sí, se cumple el 29 de partido. Y la selección ahora que lleva pues un tiempito, cinco minutos alejado de la portería. Qué carrerón, ¿no? Además. se está dejando todo, ¿eh? sí. Es brutal. cómo juega, juega siempre en quinta marcha, todo el rato, eh. Eso, eso es justo lo que yo creo que lo que la identifica, ¿no? Que no deja uh -huh. perder ningún balón, que va a, a fuego a todas. Y a por todas, ¿no? A ver si también le cuadra para la segunda parte eh, a Monse Tomé, porque no sé qué cambios tendrá pensados o, o qué querrá reestructurar. O a lo mejor no hace ningún cambio, ¿no? En, en, en el descanso. Igual quiere seguir probando este modelo hasta que marquen, pero bueno, yo creo que lo veremos. Yo no cambiaría, la verdad, a nadie, de momento. Yo de momento no cambiaría a nadie. Es verdad que Mariona es un poquito más desaparecida, pero... Se la necesita a sí. Mariona dentro del campo. Yo no la sacaría en ningún momento. Intentaría buscar algo diferente con ellas dentro del campo. Cambiar algo para que lo encuentre. Mira, ahora Mariona juega un poquito el balón. Cae ahora para buscar el esférico. Es normal. ¿eh? Estaba jugando muy arriba. No le llegaba el balón. Ahora eh, estira muchísimo la banda a la Carmona. Y es Mariona quien juega por dentro. Encuentra a Salma. Vamos a ver, Salma, qué puede hacer. Salma juega con una badge. Balón otra vez a la derecha. No. Eh, sorprende ahora jugando por dentro. La tiene Salma le pega a Salma con todo o sea, la repele de la defensa de Países Bajos ahora Mariona dentro del área Olga mete el balón dentro del área otra más de la selección que no encuentra el gol no encuentra la portería pero sí si hemos visto que en cuanto ha aparecido Mariona ha encontrado el balón por dentro Ona oh, no, metiendo un balón muy bueno está jugando sí. muy bien Ona Valley el partido y Salma que ha probado rápido yo creo que un poco desbocada porque tiene la ansia de haber fallado tres cuatro ocasiones claras eh, pero se ha encontrado el muro, la defensa de Países Bajos Es justo eso, que Países Bajos no está pudiendo jugar a nada Pero está haciendo un muro ahí que casi parece que, que, que no hay ningún hueco, ninguna rendija para meterse La verdad es que eso lo están haciendo muy bien, están defendiendo muy bien Y, y se les está dando bien eso, pero eso también significa que España está atacando muchísimo Y que y que está llegando con, con prácticamente todas las jugadas, pero... Pero no llega el gol. No llega, no llega el gol. Ahora otra vez lo pierde el balón eh, la selección en la frontal del área. Entre Jenny y Aitana perdieron ahí el, el esférico. Pero qué bien Ona Valle porque se ha adelantado a Licking Martens. Y ha recuperado el esférico tirándose al suelo. O nomás está haciendo un partidazo. Es ¿eh? seguramente de las mejores de la selección. El minuto 31 de partido. Recordemos que... Podéis escribir lo que queráis, chicos, en el chat de YouTube. Nos veis también por, por Facebook del, del Diario base En la web, en, en As.com, está el directo de Mario. Noticias de Marta. Y también la crónica va a estar en un tiempito. En hora y cuarto, más o menos. La crónica de Amalia Frades de la Cartuja. Recordemos que... Se está jugando la otra semifinal. Nos interesa y mucho, porque si Francia gana, tenemos más posibilidades de ser selección olímpica. De momento 0-0, minuto 30. Ojito que puede llegar el primero de España. No, pues ha rematado a Carmona ahí en semifallo. Se lamenta Olga, se da con el palo de la portería de Bandón. se la otra vez córner para España. Pues mira, decirlo y hacerlo. Mariona jugando pues por la dónde, izquierda, eh? encontrando a Alba Carmona que remata con la rodilla. ¿Y para pues dónde Evan Iba adentro. Eva eh? Eva sí, sí, sí. El balón de, de Olga Carmona. Buena para Evan Donselar. Que ahora lo decimos, ahora hablamos de la portera de, de Países Bajos. Pero hizo un mundial. Excelente. Vamos a quedarnos en el corner Sala para yo a ver qué puede hacer. La mete dentro del área, puede rematar a Irene de Paredes. Uy. Uy, pues la ha tenido Irene porque ha rematado con la pierna. Le da el balón a una jugadora de Países Bajos. Sale mordida uh. por encima del larguero. Sí, le da el balón a Groening. Uh -huh, sí. A Spitz. Pero. Eh, la colegiada sí, sí, sí. no uh, ha pitado córner O a lo mejor porque la toca al final Mariona Mario, Yo creo que no. no Con el culo, puede ser no. Puede ser. Yo no, no alcanzo a verlo, pero De todas formas, saque de puerta Para Países Bajos Pero otra ocasión clara, más España ¿eh? Madre mía, ¿no? O sea, hay 30 minutos que llevamos de partido Y estamos viendo a las jugadoras Que pff, ni en el Mundial las he visto un arranque tan bueno yo Podría creo, ir, ¿eh? podía ir eso 2-0, 3-0 perfectamente. Es que no sé, estoy viendo no sé, estoy viendo como una selección muy igual que el mundial, pero como el doble de potente. Sí, la, <laughs> la verdad es verdad. que físicamente parecen bastante mejor, ¿eh? Sí, 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 parecen otras. Están jugando muy bien, la verdad, y, y sobre todo que no están dejando jugar a nada a Países Bajos, no es ya solamente que que no puedan llegar a la portería de Catacoy, sino que no están pudiendo jugar ningún, ningún esquema, no. nada les está saliendo. No está dejando nada, nada, nada a España jugar a, a Países no, no, no. Bajos. Qué bien está jugando Navalle y también qué bien está jugando a de Casillo Castillo. ¿eh? Le acaba de robar un balón, dejándoselo todo por la, por la selección como siempre y siendo vital en defensa. Lo, lo aplaudía y, y lo celebraba así Monsanto Mejoso en el en el banquillo de la selección que le queda justo al lago de, de la jugada. Ahora sí juega un poquito más Países Bajos, que tiene la posesión, pero juega desde atrás, no, no puede jugar arriba no. y juega desde atrás, con Jirka encontrando a Jansen, Jansen jugando por dentro para Licky Martens, que tiene que venir a recibir casi a la galleta del centro del campo, porque no encuentra la selección ni a Miedema ni a Licky Martens cerca de la, del área de catacol, y eso es buenísimo. Recupera ahora a Mariona... Y Salma la, la, la pelota, vamos a ver Mariona, quería encontrar por dentro, con esa pase por dentro de la garmona, era demasiado pedir, no era, era prácticamente imposible. Y que no corría sola, <laughs> no iba sola Mariona. Eh, Olga, eh, yo creo que es, se, han, se han estado estudiando muy bien a todas las jugadoras de la selección española, porque la verdad es que hay, hay algunas jugadoras, como Olga y como Mariona que lo hemos hablado, que no están jugando mucho, no las estamos viendo tanto como nos gustaría o tanto como las hemos visto en otras ocasiones, pero es porque no las están dejando, porque tienen a alguien detrás que no las está dejando eh, jugar tampoco demasiado, que también es bueno. Totalmente. Pues a ver qué puede hacer la selección, Juan Irene Paredes con Ona Valle, adelantada en campo contrario, Ona que juega con la Alexandri, vamos Madre a ver mía. qué puede hacer Laia Alexandri, recupera, mantiene el esférico, Irene Paredes ahora juega con Ona Valle, ahora España un poquito más apretada, Va a buscar eh, jugar desde atrás, empezar de cero con Irene Paredes, que se da la vuelta, pide calma y mete un zorazo bastante bueno para encontrar a Aitana. Aitana que pierde el balón, ojito que puede ser peligrosa la contra de Países Bajos. Berestein en la frontal del área, Berestein, 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 le pega, repele ahí en la ayuda ahora también Irene Paredes. Pues ha sido buena ¿eh? la ocasión de Países Bajos, pero ¿va a ser mejor o puede ser mejor la contra? No. Porque se la, se la roban a Jenny Hermoso y no va a haber contra posible de España. Ahora Van Donselar jugando con el pie, jugando con Janssen. Ahora se para haciendo el esfuerzo de ir, la demanda de ir, de robar el esférico. Balón atrás. Vamos a ver ahora que Don cómo se la quita encima. Sí, se la tiene que quitar de encima porque la presión de España es. Hiper, hiper buena, lo aplaude y mucho Mons Tomé, La presión ha sido brutal de España. ¿eh? De hecho, es que mira, yo creo que Berenstein no es que se encontrase muy sola, pero se encontraba como con muy pocas opciones, ¿no? Sí. Porque es que yo creo que Países Bajos está jugando a intentar. Vamos a intentar marcar, pero no podemos descuidar la defensa. Y justo, la contra les ha venido al momento. Está jugando, o lo ves tú así, con mucho respeto. Países Bajos a España, ¿no? O casi un poco de miedo, ¿no? Porque es que no, no están intentando tampoco crear. Berenstein es la única que está. Intentando meter algún gol, pero claro, es que no puede tampoco ella sola, ¿no? Total. Y la hemos visto justo en esa jugada, yo creo que se ha visto sin opciones para, para poder rematar a la portería y yo creo que, que, bueno, complicado. Desde luego, la cara de Jonker entrenador de Países Bajos, no es nada, nada buena, porque sabiendo que España le está pasando mm. por encima. Vamos a llegar al minuto 37 de, de partido y, bueno, España que tiene el partido más o menos donde quiere o donde le gustaría. Yo creo que donde quiere, no, lo, no donde le gustaría Exactamente, te iba a decir lo mismo Que más le gustaría 1-0, 1-2-0 sí. Ha tenido ocasiones para ello, pero Digamos que el ritmo del partido Y las sensaciones son las que quiere Son las que sí, queremos sí, Tomé, sí. pero De cara a puerta Está hoy contenta, No estamos tomando. siendo tan fuertes Como si lo fuimos en el Mundial, en concreto Como si lo fuimos en cuartos de final Ganando a, a Países Bajos De momento 0-0, minuto 37 de partido Y la selección que sigue, sigue y sigue Buscando el gol frente a Holanda, frente a Países Bajos que juega ahora con Spitz, eh, en, en, pues casi jugando de central. bandón sí, sí, claro. se la, la guardameta, va a meter el balón en el largo, buscando a Miedema, Miedema remata, también remata la de que saca el balón, Jenny Hermoso va a encontrar a, a Olga Carmona que le pone un poquito de calma, no, sí, para Mariona, Mariona con Salma. Salma con Aitana. Es, no, Mariona jugando por la izquierda. Mariona que juega con Jenny. Y Jenny le mete el balón otra vez el largo a Sana Parallelo. Que coge, se gira. Recupera el esférico. Lo vuelve a perder. Ahora hay muchas jugadoras muy cerca en el, en el campo. Y se están recuperando y robando todo el rato el, el esférico. Ahora Jenny Hermoso jugando con calidad. Jenny con Mariona. Mariona abre y es ira por la derecha. Con Ona Valle. Ona con Atenea. Puede ser una la Atenea. Vamos a ver a Atenea. Atenea dentro del área. Mete el centro. Repele ahora la defensa. Jansen. Que viene España ahora recuperando el balón. ¿eh? Sí, y justo estaba pensando que antes hemos hablado un poco de los cambios, pese a que Atenea nos, nos gusta mucho y, y a mí me gusta mucho la potencia que meten en todas las jugadas, yo creo que sí que sería a lo mejor el primer cambio. Sí, Atenea mete el balón en largo para Sana Parabiolo porque no está encontrando cómo hacer daño real dentro, mm. de, dentro del área. Y además por ahí tiene, por ejemplo, España a Eva Navarro, que tiene sí. mucho gol, ya lo sabemos nosotros, lo hemos visto muchísimo en ¿Sí? el último partido de Copa de la Reina. Ese Atlético Real Madrid sí. ganó el Atlético 2-1 con ese segundo gol de, de Eva Navarro. Puede ser Eva o Alba Redondo eh, el primer nombre, ¿no? Eh, sí. Para el, porque del, es que está, está, más que nada es que está perdiendo muchos balones, yo creo, Atenea. Uh -huh. Está teniendo muchas ocasiones y está jugando muy bien, evidentemente, pero yo creo que está perdiendo demasiados balones para, para lo que debería estar haciendo. Vamos a ver ahora a España que pierde el balón dentro del área de Países Bajos. Juega y juega la selección, pero lo mejor es que. Qué rápido recupera el esférico. La roja, la nuestra, España, jugando con Mariona al lado de Laia Alexandri, que está jugando de pivote y de momento lo está, lo está haciendo bien. Así que vamos a seguir allá apoyando a Laia Alexandri. Es el experimento de Monse Tomé, que de momento le está saliendo bien. Ahora otra vez vuelve a robar el balón Ona Valle, que a mí me está pareciendo, creo, la mejor del partido. Una badge, la mejor. Sí. Partido. Me está encantando. No sé si es la mejor, <laughs> pero me está gustando mucho, mucho. Ahí a una valle recuperando el balón y, y, y dando balones. ¿eh? Ha sí. metido dos balones que no han sido gol porque Salma no no porque ha estado no acertada, ha pero er, eran dos balones de gol. Sí, yo creo que sí. Yo, yo creo, creo que coincido contigo, la verdad, porque hay otras jugadoras que estamos viendo menos y bueno y Salma muy bien, pero es verdad que ha tenido ahí esos esos balones que no han podido entrar, uh -huh. que se le han envenenado un poco. Pero, pero vaya banquillo, ¿eh? también te digo. No, el banquillo, <laughs> el banquillo lo, lo ponían y es una locura. ¿eh? Jugadoras del nivel de Eva Navarro, de Alba Redondo, de María Méndez, de María Pérez. El NLT y Misa. Es una brutalidad el banquillo de España. Ojito que puede ser. Bueno, Jenny Hermoso dentro del área. Se revuelve. Uf. Gol. Pues gol de la selección. Gol de Jenny Hermoso. Lo celebra se Tomé. Lo celebra Sana Parayuelo, Que tiene mucha rabia en el cuerpo Sana Parayuelo, La ha echado totalmente fuera. Y vamos a de la cartuja como celebra el gol. Y qué calidad la de Jenny Hermoso. Qué golazo ha metido Jenny. Que si otras jugadoras dentro del área no tienen tan claro lo que hacer. Jenny Hermoso tiene la calidad, la pausa y la cabeza para esperar el momento, regatear, gambetear dentro del área y meter un golazo que adelanta a España en el minuto 41 de partido. Gol de Jenny Hermoso, es el segundo en la Nations en cinco partidos. Gol hiperdeterminante de la selección. Vaya golazo es que se de Jenny Hermoso con que, la zurda. ¿eh? Es que, o sea, ver marcar a Jenny es, que, o sea, que es, es, es la experiencia también, eh. Wow. O sea, tiene, tiene muchísima calle Jenny Hermoso y, y la cabeza para poder ahí la pausa, eh, levantar Uf. la cabeza y, y bueno, casi ni levantarla, ¿no? Ha tirado la portería y, y lo que hemos dicho, primer gol de Jenny, ¿eh? Para quien Por no esté viendo de... el, el partido, eh, es brutal el 1-2-1-2-1-2 que hace Jenny Hermoso dentro del área para encontrar justo el hueco y meter el meter el balón dentro de la portería es Creo brutal digamos ¿eh? importantísimo marcar antes del descanso no Total. esto esto mentalmente es, es un chute de adrenalina importantísimo y también uh, un punto negativo para Países Bajos no que a ver qué sale en la segunda mitad que está viendo que se queda que se quedan las puertas también y que y Jenny hermoso el primer gol del partido tan necesario tan tan importante y con qué calidad no la verdad es que sí. Vaya golazo de Jenny Hermoso, va a ser muy bueno para España y va a ser, eh, bueno, está siendo un golpe muy duro para Países Bajos, sí. que en el 41 más o menos se veía llegando al descanso, aguantando a, aguantando. a, a España, aguantando Porque, mucho eh, sí. a la selección y es un golpe duro, pero yo creo que bastante merecido ¿eh? el gol de, de la selección y qué bonito que ha sido Jenny Hermoso. Mira, pone Francisco Pérez de Laranga en el chat. De Jenny Hermoso, toma ya, pues la gente ahí celebra el gol de, gol de Jenny, pone María, gol de España, pone Francisco, gol, gol, gol Pone Silvana, ¿dónde puedo verlo en Argentina? Silvana no lo sé, pero bueno, si te quedas con nosotros, te vamos contando todo lo que, todo lo que pasa Pone Francisco, gracias a todos los compis de Sudamérica, pone Nopa, les cayó la boca y pone, lo veía justo aquí arriba, Dani Vélez tiene que, bueno, ese no lo vamos a, a leer, no podemos leerlo, pero la gente se alegra del gol de, de Jenny Hermoso y además de que sea de España y que sea Jenny, con todo lo que ha pasado Jenny ese año. Y, que, y no solamente eso, sino que Jenny, jugando en México, tiene muchísima fanaticada también americana. Y por que... cierto, perdona que te corte porque hay gol en la otra semifinal y es otra buena noticia para España, gol de Francia, gol de Diani que mete el 1-0 de Francia, 1, Alemania 0, también en el 42, casi llegando al descanso. Es buena noticia, y os explico por qué, lo cantaba también en el chat Sofía Bravo, que la leo con ese gol de Francia, el gol de Francia pone Sofía Bravo, es buena noticia porque España si gana hoy, independientemente de lo que pase en el Francia-Alemania, 1-0 de momento, España sería selección olímpica, pero España si pierde, y Francia gana, con ganar a la Alemania el tercer y cuarto puesto el miércoles, Sería selección olímpica, así que uh -huh. por lo que pueda pasar en ese partido, nos viene bien que meta Francia y que Francia se finaliza de la Nations. Sí. O sea, que buenas noticias, ¿eh? Antes del descanso en general. y Ojito que puede ser bueno el segundo gol, pues llega el segundo de España, gol de Aitana, Bon 44 de juego, España 2. Países Bajos, cero. Era un centro de Jenny Hermoso o de Olga Armona por la parte izquierda. Y remata llegando en segunda línea Aitana Omatí, que ya lo vemos, es la portada del diario Asoi. Querían hacer historia. Aitana posando con esa bandera olímpica. Pues el sueño olímpico de Irene, de Aitana, de Jenny, de toda España se acerca un poquito más porque llegamos al 45 de primera parte. Es un centro de Mariona, ¿no? Mariona. Es Mariona la que encuentra el centro, es una brutalidad. El centro de Mariona, Madre Salma mía. hace el regate ese de irse, el, el desmarque, mejor dicho, de irse al primer palo, deja sola a Aitana dentro del área, el centro es brutal con la zurda de Mariona y el gol es un golazo de Aitana Mati. Y otra vez, Aitana, ¿no? Que no, que no, no la, estamos, no la sí. estábamos viendo con ocasiones en, en la primera mitad, ¿no? Que la tenían muy acorralada, yo creo. Eh, detrás y, y al final ha servido o salva un poco de, de anzuelo no para, para despistar sí, y, total. Y, y ha llegado el primer gol de, de Aitana. Oye, pues 2-0, la prórroga se va alejando y lo que se acerca son los Juegos Olímpicos. Qué bonito te ha quedado. España ahora mismo es selección olímpica por primera vez en su historia. Si esto sigue así, la selección va a firmar un año natural brutal. Impecable te diría salvo por los nuestra lo deportivo lo extra deportivo eh, si nos centramos solamente en las jugadoras y en lo que han hecho es increíble es impresionante dentro del campo no hay rival y además eh, de sobra 2-0 España que busca el tercero en el descuento queda un minuto de prolongación y España sigue buscando el gol vamos a ver qué es capaz de hacer la selección ahora se tira Itán al suelo recupera el balón la selección española con una Valle Sí, lo recupera Onavalle con Irene Paredes, Irene Paredes con Jenny ahora en la derecha, Jenny con Aitana, Aitana que le da el balón a Jenny, lo pedía ahora de vuelta a Aitana, lo recupera Salma, balón al suelo, falta para Países Bajos y de momento España se va a ir al descanso con 2-0 en el marcador, que es un premio brutal por lo conseguido en el partido y porque pues, es el partido bastante encarrilado, diría yo. ¿eh? Yo creo que es algo grandísima sorpresa que no creo porque España está jugando muy bien. Eh, yo creo que esto es pase directo, sí, la verdad. Totalmente. Quedan 10 segundos de primera parte. Toca el balón España y se va a quedar ahí el balón en eh, la posición de España hasta es el pitido final de la colegiada. Ahora es Mariona por la parte izquierda. Final de la primera parte. Llegamos al descanso. Caras largas en Países Bajos. Ahí en hermoso Creo que estaba más cansada que contenta. Y mira sí, que, que tiene que estar contenta, pero es que costado, el final eh. del partido ha sido. Eh, el final de la primera parte ha sido un rash bastante rápido. Ha costado mucho, pero España, con goles de Jenny Hermoso y de Aitana Omatí, de momento está por delante de Países Bajos. España 2, Países Bajos 0. Y buena primera parte de la selección, ¿eh? Muy buena primera Muy parte bueno. de la selección. Y sobre todo porque han visto que les ha costado. Y ¿Sí? se han repuesto y al final han. Eh, se han ido por delante eh, al descanso pero yo creo que es importante también eh, la primera parte que hemos visto porque las hemos visto que han salido con todo pero Países uh -huh. Bajos también y, y al final les ha ganado la partida eh, España porque, porque además han tenido muchísimas ocasiones no han visto que no entraba y, y no se han venido abajo todo lo contrario han recuperado balones no sé cuántos eh, se han repuesto a, a todo incluso a, a las ocasiones que ha tenido también también Países Bajos y yo creo que es muestra de que es un equipo que está muy unido y que se conoce muy bien y, y sabe y sabe enfrentarse a estas situaciones, ¿no? Entonces yo creo que importantísimo. Totalmente, súper importante ¿eh? que España vaya a 2-0 en el en el marcador. Vamos a leer comentarios porque hay muchos en eh, en YouTube, en ese YouTube de, del diario As. mira, pone Sofía Bravo ponía gol, celebrando el gol, María simplemente pone gol de España como española, me siento orgullosa, claro que sí, hay que estar orgullosa y orgulloso de esta selección, pone Francisco gol de Aitana Bombatí, Nopali pone gol, vamos a España, Alejandro se acuerda de bueno, dedicar el gol a su manera, vamos a dejarlo ahí, pone a Aleida Ale, Barajona, vamos chicas, vamos, pone a Antoni Ferrer, súper pone de crowd segura de rubiales ahí pone sofía bravo de aitana Mati. mira está chulo aitana Mati y los, bueno, los corazones a, a los colores de, del barça bueno. mira mucho el barça todavía de la selección eh hombre bueno es aitana Mati. pero es que es podemos decir que sigue siendo el mejor el mejor equipo de, de españa por no decir nada más no al final <laughs> es un club que que ha apostado muchísimo por el fútbol femenino que que yo me alegro mucho de que el Madrid también ahora se haya subido al carro, bueno, recientemente, ¿no? En los últimos sí. años, que era importantísimo también que se uniera, ¿no? Ya estaba el Atlético de Madrid y los y, y los demás eh, clubes que también apostaban por el fútbol femenino, pero claro, el Barça, al final, los últimos años, casi que en general, en, en todo lo que es el Fútbol Club Barcelona, el, el, la sección femenina ha sido mucho mejor que la masculina, ¿no? Y ha dado muchas más alegrías en todos los sentidos. Entonces, es verdad que, que es normal que la selección tire, tire mucho de las jugadoras. Españolas de del Barça. Totalmente. Mira, pone eh, Darly Caraballo. vamos España, vamos a Aitana, Mariona, Alexia, Salma y Vicky Team Barça. Pues me gustaría ver a Vicky López. A mí en la en la segunda parte jugar con la absoluta. Pone Jaime Vallés, las mallorquinas son las mejores. No puedo discutirlo. Eh, a Diana no lo discute no, no lo por. digamos por origen. Eh, yo no lo discuto porque a mí Yo creo que Mariona es la jugadora que más me gusta de la selección Así que Mariona Que además de la cantera y de, de Mallorca Pues no lo discutimos El Collerense, canterana del Collerense Ahí Mariona Caldentey Pone Alberto Cervera, que bien juega este equipo Mucho orgullo Es que juega muy bien la selección Juega eh. muy bien, España. Pero no sé si te ha parecido Que lo estábamos comentando justo antes eh, Que está jugando muy bien físicamente Se le ve sí. con otra revolución a la selección como que tienen muchísima muchísima energía, ¿no? Las he visto que todas eran como pequeñas Ateneas corriendo. Sin... Sí, total. <laughs> que Ateneas no sé, se reconoce mucho en el campo por, por la fuerza con la que corre. Y, y, eh, y la verdad es que yo las he visto a todas enchufadísimas desde, desde el inicio, ¿no? Incluso también yo creo que hemos visto alguna carrera de Irene Paredes eh, con esas piernas tan largas que tiene, ¿no? Atravesar la mitad del campo y, y yo las he visto muy... Muy invencibles. La verdad es que sí, totalmente. Por cierto, hay segundo gol de Francia, ha marcado Karchawi, eh, pues ha metido en el 49, hasta el 49 de penalti ha metido Karchawi. Eh, pues se pone la cosa bastante clarita para que Alemania y Países Bajos se jueguen la plaza olímpica en el tercer y cuarto puesto de la Nations League, porque España se ha ido 2-0 al descanso, Francia se ha ido 2-0 al descanso. Francia por anfitriona y España por ganar hoy, las dos ganarían, se meterían en la final mm. y disputarían, hablo en condicional todavía, aunque yo creo que va a pasar seguro, eh, la final de la Nations, sabiendo las dos que se pueden ver las caras, los caretos en, en, en los Juegos Olímpicos en Francia. Madre mía, ¿eh? Es que los Ahí Juegos Olímpicos poco, ¿eh? ya, ya están a la vuelta de la esquina y, y España, bueno, muchísimos, yo creo que sí que las veíamos en los Juegos Olímpicos sí. de una forma o de, o de otra. Era, era algo que, que casi que no se podía perdonar, ¿no? Que España no fuera a los Juegos Olímpicos, pero por, por la calidad que tiene eh, con sus jugadoras. Incluso la portada de hoy para muchos podría ser gafe, pero pero nada que ver, ¿no? Está Itana con, con la bandera de, de los Juegos Olímpicos. Eh, así que yo creo que, que salvo Hecatombe total... El partido va a acabar con victoria para España porque las jugadoras lo están demostrando están, y además están muy hambrientas, las veo con, con hambre de gol. ¿no? Eh, las que no han marcado van a querer marcar también su, su gol en esta Nations League, entonces yo creo que, que queda una, una segunda parte bonita de ver la calidad de las jugadoras, de ver cómo España se organiza y, y plantea, los, plantea el juego, entonces eh, yo creo que vamos a disfrutar. Mira, vamos a te, tenemos ya a Aymara Gil con nosotros en, en el descanso. Aymara, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. No te escuchamos. ¿Tienes puesto el mute? Sí, siempre tengo puesto el mute cuando entro para no molestar. No te preocupes. Yo lo prefiero, ¿eh? Así te saludo, te saludo dos veces además y ya claro. hablamos de, de corrido. Oye, Aymara, no sé por dónde empezar, si por Francia o por España, pero 12 horas 2, a las 2 eh, noticias maravillosas. Desde Francia y desde España. Sí, la verdad es que creo que están muy cerca las dos finalistas. Es verdad que falta toda la segunda parte y a buen seguro, tanto Alemania como Países Bajos, eh, van a luchar ese pase, sobre todo por, por los Juegos Olímpicos. Diana ha dicho que ya está hecho y me ha recordado que Gafe, esta mañana he, he hablado de la bandera de los Juegos Olímpicos de Aitana. Te lo digo sí. en serio, o ha sea, dicho, esta foto es Gafe. Pero nah. a ver. Igual son cosas mías. Yo soy de las que estas cosas me dan mucho reparo. No lo he comentado yo... antes por no decir que era gafe. ¿Sí? tú no sí, lo has comentado por no, por no decir que era gafe. Claro, claro. Pero ya que bueno. lo ha dicho Diana, pues digo, pues ya, también lo digo yo que lo he pensado, que es verdad que lo he pensado. Totalmente. Oye, bueno, yo creo que... que que es Gafe, pero es que no hay Gafe que pueda con, con la selección, vamos a, a dejarlo ahí eh, Aymara, no sé si has visto un poquito de España eh, ha fallado Salma prácticamente lo infallable, ha fallado tres dentro del área, que no es nada común en ella No, la verdad es que Salma es una jugadora que define bastante bien, que suele aprovechar sus ocasiones, y sí que es verdad que hoy igual no está teniendo su día pero aún así está creando muchos problemas a la defensa, ¿no? Esos espacios que, que está haciendo para el gol de Aitana, uh -huh. se ha visto que, que su movimiento ha sido importante. Al final, en el Barça está jugando mucho de nueve, está muy acostumbrada a, a esa posición en este 4-3-3 que, que planteamos Tomé, que es muy parecido a lo que hace Giraldez. Y es verdad que yo la veo cómoda, igual más fallona que otros días, pero baste que diga esto para que la gafe y marque un par de goles también. A ver, Diana y Mara, ¿está hecho o no? Que teníamos ahí la, la duda. Yo creo que está hecho <laughs> Es verdad que Aymara durante el Mundial Gafó muchísimas muchísimas jugadoras ¿Te acuerdas? <laughs> sí. ¿A que, a que sí? Es que cada vez que hablaba sí, de una sí. Esta no está bien, marcaba Entonces pues <laughs> ya he, he gafado Un poco a Salma ¿Y Aymara ha hecho entonces o no? Yo hasta que no pita El árbitro soy muy conservadora Hasta el pitido final he visto Muchas cosas, he visto muchos goles En el descuento, que Total. nos han costado Muchas cosas innecesarias y, y prefiero no decir que, que está hecho, porque recuerda que yo he dicho un 2-2 con otro, con otro guión, pero he dicho un 2-2. Hombre, esperemos que, que no sea el 2-2, ¿no? Vamos, va, vamos a intentar que Aymara falle en, la, en el sí, pronóstico. Ojalá, ojalá. De momento, Marta y Amalia ya han fallado las dos, porque las dos han dicho 1-1, creo. 1-1-0-0. Sí. No sé por qué en Sevilla la gente es tan pesimista, la verdad, con lo bonita que es Sevilla y con, y con lo chula que es la ciudad de Andalucía. Pero se han levantado hoy pesimistas, eh, Marta y, y Amalia, de momento cero. Eh, Mara, cuéntanos de Francia, ¿qué está pasando? ¿No hemos visto gol en el descuento en el 49 de Calchagui de penalti. Eh, adelantó a Francia a Diani. Está siendo muy superior Francia a Alemania. A ver, está siendo bastante superior. La verdad es que las francesas están imponiendo un poco su juego. Es verdad que juegan en casa, quieras o no, eso ayuda un poco y que tienen muchas ganas de conseguir ese título que, que tanto se ansía en Francia, ¿no? porque es verdad que, que es un equipo que se habla mucho de él, como se habla del masculino, que tiene muy buenos nombres, pero no han terminado de ganar nunca en la, en la historia. Entonces, sí que les veo con muchas ganas con ese plus de intensidad que, que se ve a España, ¿no? De, de ganar los duelos, de llegar antes y goles psicológicos, ¿no? Porque uno ha sido en el 41 cuando ya se pensaba en el descanso casi como un poco como España, ¿no? Y el segundo en el descuento que en un penalti que han hecho sobre que, que lloró, que, que ha marcado Karchawi. Y la verdad es que veo a Francia bastante bien y a Alemania un poco en este nivel hacia abajo que está teniendo los últimos años. Solo hay que recordar que en Champions por primera vez en la historia no hay ningún equipo alemán metido para cuartos de final, ¿no? Es que Alemania ha pegado un bajón Importante. interesante. ¿eh? Sí. Y no por nombres, ¿eh? que a mí ve jugadora por jugadores me parece que tiene un equipo bastante bueno y muy competitivo, jugadoras con experiencia, con jugadoras jóvenes también, pero es verdad que, que está un poco hacia abajo. También los problemas que está teniendo el banquillo no creo que ayuden a que el equipo tenga una estabilidad. Totalmente. Mira, Aymara, nunca te he preguntado por ella, porque además en Área F nunca hablamos de la, sele de la selección alemana. Rara vez hemos hablado un poquito más de cinco minutos de la selección alemana, por lo que sea. A lo mejor hablamos, hablamos de la Liga F, del Barça en Champions, de Toril, del Madrid, del Atletico de Banavarro. Pero de Alemania no solemos hablar los jueves en Área F. Pero te pregunto por Sarah Abritz, porque es una jugadora que viene el mundial de 2020, do, 2000 no, 2018, 19. 19, 19, en el Mundial de Francia, <laughs> a mí me encantó. Sarah Abrids con, con Alemania, eh, era muy joven, salía a segundas partes además, pero me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo del, del Mundial. Y es una jugadora que al final, o por lo menos a mi parecer, no ha llegado a lo que prometía o, o, no, se ha, o no se ha mantenido también en la élite. Hoy es suplente, no sé tú cómo lo ves, que, cómo lo analizas. Sí que es verdad que se perfilaba como, como titular junto a Overdorf en el centro del campo, pero es verdad que, que lo que se esperaba de ella igual que se ha quedado un poco corto. ¿no? Uh -huh. eh, creo que no ha evolucionado como, como se esperaba, aún así una jugadora con muchísima calidad, pero es verdad que, que tiene quizá esa presión añadida y, y durante mucho tiempo, sobre todo en la selección, Magull le ha quitado bastante protagonismo sí. y quizá no ha crecido todo lo que tenía que crecer en esa... En esa faceta del medio centro ofensivo, que es el que crea un poco y es el motor del equipo. Ahora mismo sí que a Alemania se le ve un poco de falta de creación. Pues sí, la verdad es que sí. Tenía 24 años en el Mundial, ahora tiene 29. No creo que dé otro salto más en su carrera importante. A mí me encanta, me encanta Sara Dabritz, eh, pero bueno, ahí está como suplente. Entonces. En el segundo partido Aymara también se ha hecho, ¿no? En Francia 2, Alemania 0, podemos decir que más o menos está hecho, que es una muy buena noticia, lo decíamos antes, porque ya sabemos que España, incluso si hay catástrofe, que no lo queremos, pero si hay catástrofe y se cumple lo de Aymara del 2-2 en el minuto 90, pues España estaría todavía con posibilidades de jugar los Juegos Olímpicos, porque si Francia va a la final, el tercer y cuarto puesto da un billete olímpico. Hombre, que quieras o no, es una tranquilidad, ¿no? Yo creo que, sí. que para tanto para, Fran para España como para Países Bajos, ¿eh? El saber que tienen e esa segunda bola extra, incluso para Alemania, que Alemania sí que afrontaba esta semifinal sabiendo que va a tener una segunda bola extra en caso de no meterse en la final, pasara lo que pasara. Eh, yo creo que, que sí que da tranquilidad, pero es verdad que que no hay que pensar creo ahora mismo en eso sino en llevarse el partido porque tal como está jugando España lo tiene bastante cerca si mantiene desde luego esta intensidad y este nivel no creo que se le vaya a escapar el partido por mucho que digas lo del gafe pero a ver la lógica te lleva a pensar que, que a este nivel a ver tendría que que eso, que hacer una segunda parte horrenda, sabes, de estas que no tocas un balón y, y no ganas un duelo para que cambiase tanto el marcador y, y más viendo a Holanda que sí que es verdad que, que le falta ese puntito de, de fuerza en ataque no sé si igual Miedema con los pocos minutos que lleva sí. Martens tampoco está en su mejor momento de, de su carrera Rol que es un poco la que ponía un poco la, la creatividad en el equipo, no está ni siquiera jugando por, por la lesión a mí Países Bajos me parece que le falta un puntito para poder al sí. menos plantarle cara a esta España Estábamos hablando de Atenea del Castillo porque nos está gustando en primera parte a, a, sí. a Diana y a mí pero quizá Eva Navarro Alba Redondo eh, podían, dar un, podían dar un poquito más sobre todo para acercarse al área porque España ha tenido mucho, mucho valor, mucho talento por la derecha pero no ha tenido llegada al área desde la derecha eh, ¿Tú con quién te quedas? Eh, ¿Aymara con Alba Redondo con, o con Eva Navarro? Yo es que siempre soy de Eva Navarro, o sea, no lo puedo evitar. As, somos muy de Eva Navarro, ¿eh? Muy de Eva Navarro. Yo Porque es, que de verdad la es muy de conozco. Eva, Mar también, Aymara. Desde los europeos sub-17, que jugó un europeo que fue además balón de oro, hizo un europeo, vamos, impresionante, que fue su salto, de hecho, de, del Espada de Alicante a, al Levante. Y a mí ya me pareció una jugadora totalmente diferencial. Cómo se mete por banda, cómo busca el gol. Tiene muchísimos goles, se sabe asociar. Yo, si quiere darle un poquito de plus al ataque, siempre metería a Eva. Y además, viene de, de marcar goles importantes. Lo hemos hecho antes: el de Copa de la Reina, el Atlético 2, Real Madrid 1. Se decidió con un golazo desde fuera del área de Eva Navarro a, a Misa, hoy suplente, con Catacol. Que nos ha dado algún susto eh, Aymara. Nos ha dado un siempre? sustito ahí eh, regateando. <laughs> Yo confío plenamente en ella, pero. Diana, el sustito de Catacol siempre está ahí. Siempre está, es que en el Mundial también nos pasaba. Ah, se pone con los pies ahí, toque, toque, y claro, o sea, es que delante tienes a Berenstein o a cualquiera, porque bueno, lo, es lo que ha pasado, justo. Sí, sí, justo. Eh, no, estos sustos, no. <laughs> eh, a ver, Catacol no está para gente con problemas de corazón, es que no. si, Exacto. si tenéis La problemas de corazón, no veáis a Catacol nunca, pero ella siempre lo dice. A mí me gusta jugar con los pies y voy a arriesgar siempre, pase lo que pase. Aunque me quiten el balón en la siguiente jugada, vuelvo a hacer lo mismo. Es que siempre. para eso tiene una personalidad impresionante. Qué chapó su, su no, no. autoestima, la verdad. Total, su seguridad es brutal. Mira, por cierto, sí, sí. se retira Viviane Miedema, que decía Aymara que no estaba para 90 minutos, y entra... Damaris Egurrola, a lo mejor vuelve la selección a jugar, la selección de Países Bajos, con dos arriba, juntando a Licky y a, a Berestein, y mete un poquito más de talento en el centro del campo con Damaris Egurrola. Aymara, te tenemos que dejar, va a empezar la, la segunda parte, disfruta de francia y Alemania, también en la doble pantalla de ese, de ese España-Países Bajos. Firmamos que se replique todo, ¿no? 4-0 en Francia y 4-0 en España. Me parece perfecto, como si es 2-0-2-0. Y no pasa nada también más perfecto. de aquí a que termine el partido. También me vale. Yo prefiero cuatro para cantar un par de goles, pero vamos, que, que nos vale, el vale todo. Gracias, Aymara. <laughs> después, te, después te vemos. Venga, un placer. Chao. Hasta luego. Pues con Aymara nos hemos quedado pendientes. Nos va a llevar lo que pase en ese Francia 2, Alemania 0, que también es a punto de empezar. Ya ha empezado el España 2, Países Bajo 0, la segunda parte de, de la selección. Ningún cambio en España, si el que hemos narrado, el de Damaris Segurrola, por mí, demás yo siempre he pensado que eh, las segundas partes, cuando te pasa esto, que vas por detrás en el marcador, me parece muy difícil ¿no? de, de intentar remontar ese resultado mentalmente, porque físicamente es otra cosa. Pero es que la cabeza, yo insisto muchísimo, hace muchísimo en, en este tipo de, de momentos tan importantes. Y, y yo creo que a ver cómo Países Bajos, una selección con, con, tanta, ¿no? con tanta historia y, y con tanto recorrido y experiencia, como cómo vuelve, ¿no? Al, al terreno de juego, si las vemos más ocasiones o no. A ver qué pasa, a ver qué pasa ahí, había una falta, pues, muy lejana de Países Bajos, ha rematado de cabeza una jugadora neerlandesa, balón a las manos de Catacol, ponía el centro Spitz, remataba Brooks, y ha sido Catacol quien la recoge, la aguanta con las manos, la guarda, porque tiene bastante seguridad, como ha dicho Diana antes, mmm, Bendita autoestima, ¿no? De, vamos a decirlo así de, de catacol, que no para de bueno, de, de mostrar su seguridad bajo palos y tiene un talentazo brutal. La guarameta de España juega Países Bajos por la derecha. Ahora es España quien recupera eh, el esférico, la carmón la van a tirar directamente fuera. Y balón para Países Bajos. Ha empezado el en la segunda parte con balón para Países Bajos, con mucho balón para Países Bajos, pero de momento si la tienen así, casi que ningún peligro. La verdad es que no. ¿Y tú crees que España se va a quedar un poquito atrás o va a intentar ir a por... El yo tercero? creo que va a buscar el tercero. No imagino yo dando un paso atrás a, no, a la selección, sí, no, la no. verdad. Mira, ahora tenía por la derecha, tenía el castillo, que está jugando en maga cortas y guantes. Es muy Pero icónico jugar, eso de Atenea. Sí, 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 siempre con los guantes y es verdad. Sí, con el Madrid en Champions, siempre, siempre. juega así. Maga sí, corta sí, blanca sí. y los guantes. Y hoy lo, lo repite en Sevilla. Que no debe hacer mucho, mucho frío, pero bueno, yo creo que ya casi que está acostumbrada y, yo creo que y sí. mejor. Y que a ver si va a ser lo de la venda en la mano de Benzema. O sea, que demos la que juegue como quiera. Totalmente. Sigue jugando ahora Países Bajos. Parece que ha cambiado la defensa de 3 metiendo a Spitz como central diestra. Y ahora mete a, a Groenen con Damaris al lado. Damaris jugando como pivote ahora en la selección de, de Países Bajos. Lo que pudo ser y no fue. Con Damaris se burrola en, en ya, España sí. y está haciendo ahora con Países Bajos. Mira que me encanta Alexandri, que me encanta Belleira, que me encanta María Pérez, pero es que me encantaría también ver a, a Damaris en España. A mí es una jugadora que me encantaba en el Atlético. No se puede tener todo. Lo pudimos, claro. pero, <laughs> pero no, no puede, se puede. Sí. Juega a España ahora por, por la izquierda, Olga Armona tocando con Jenny Hermoso, Jenny con Olga, ahí atrancas y barrancas, se trasabía, pero se la lleva eh, Olga Armona la, la pelota, la juega con Mariona, Mariona puede buscar el centro, no, va a parar con calma, ahora no nos surge encontrarle el gol, puede jugar un poquito más la jugada, uh. Mariona se quería hacer el autopase sí. ahí con Speeds, duelo de 8 contra 8 y se la lleva a Países Bajos. Qué bien juega Olga. Me gusta mucho. Sí, es me gusta mucho cómo se ha acoplado además a la selección desde, desde el principio y, y el despegue que ha tenido y, y verla ahora ahí dándose pases y recates y con Jenny y con me gusta mucho, la verdad. Olga. Brutalidad, eh. La de la de la carmona que fue, bueno, pues decisiva, no, ultra decisiva, haciendo historia en el mundial, mm -hmm. y que además era extremo y como lateral cada vez es mejor. Sí. La verdad es que lo estamos viendo y, y yo creo que además, en general, en muchas jugadoras de la selección española las estamos viendo evolucionar, ¿no? Sí. Eh, han ganado un Mundial, pero recordemos que son jugadoras que tampoco tienen un grandísimo recorrido. No, hay muchos eh, que no, ¿eh? Claro. O sea, por ejemplo, la Carmona creo que no había, no había ganado ningún título claro. antes de, de levantar el Mundial, por ejemplo. ¿eh? Iván Andrés tampoco tiene una trayectoria de títulos enorme. No, que la hemos visto, ¿no? En, sí, en está como aficionada en la grada. Sí. Eh, y por eso mismo, yo creo que vamos a seguir viendo mucha evolución no en las jugadoras que, aunque uh -huh. tengan la estrella, eh, todavía tienen que evolucionar muchísimo. Por eso decimos que, que le queda mucho recorrido y mucho futuro todavía y mucha historia que, que hacer a esta selección porque son todas muy jóvenes y con poca experiencia. Y aún así, donde han llegado, no totalmente han llegado muy, muy lejos. La selección española jugando ahí ahora. Por la parte izquierda Países Bajos ha empezado la segunda parte Países Bajos llegamos a minuto 50 hora de partido tocando mucho el balón España sí. da un pequeño paso atrás eh, no tiene Están el balón tranquilas no, no... sí estaba tranquila la selección hmm. mientras no le hagan daño está un poquito tranquila pero Países Bajos se ha puesto manos a la obra para intentar primero igualar el partido y segundo intentar remontar Damaris jugando ahora por la izquierda eh, con Países Bajos, ahora Caspari jugando en la banda izquierda, que antes estaba jugando en la, en la derecha, ahora con el cambio es que más ha ido a la, a la izquierda Caspari, jugando ahora tocando y tocando y tocando la selección de Países Bajos, con Licking Martens, que metió un balón bastante bueno era sí. para Brooks, ahora se complica un poquito la vida de Irene Paredes, consigue sacarla, recupera el esférico Países Bajos, pero va a salir por línea de fondo, sí, La defiende una Valle y es saque de puerta para España. Países Bajos, que lo vemos en Brus, no tiene tiempo que perder y no. está intentando forzar un poquito la máquina. Está intentando la remontada, yo creo, pero bueno, yo creo no, evidentemente. Pero lo, yo creo que lo va a tener muy difícil porque porque España no baja la guardia y aunque bajen el ritmo, no significa que, que realmente vayan nada a dejar que, que se les meta dentro Países Bajos, la verdad, o sea. Yo creo que van a defender este resultado y en cuanto estén cómodas o vean que no tiene mucho ya mucho más gas la selección de irlandesa van a ir a por el tercero. Eso sí, está además carísimo. veíamos que se han calentando varias jugadoras de la selección entre ellas se van a Navarro, mm. Alba Redondo y Vicky López. Ese plus de, de energía, sobre todo de Vicky, de Eva y de y de Alba Redondo, le puedes venir muy bien a España para meter el tercero en una contra, meter el tercero jugando rápido y y bueno sellar el partido, no ponerle el sello olímpico sí, sí. a al escudo y, y ya pensar en la final. Meterse en la final y sobre todo en... Que yo creo que los Juegos Olímpicos los tienen ya en la cabeza. Totalmente. La saca ahora la, la, la Yacodina del área. Recupera el balón a España. Con Iñérez Paredes jugando ahora con qué calidad con Aitana o Matí. Aitana que toca Uf. atrás. Uy, pues será muy difícil que saliese bien eso. Pero eh, no le pasó nada a España porque Aitana intentó encontrar a Cata y a la Yacodina. La ya se resbaló. Balón para Cata, menos mal. Que miedo, se resbaló también Berestein. Eh. Así que vamos a ver ahora en la contra de la selección. Mariano jugando con Algaramona. la, la pisa área, la centra. Otro córner más para la selección porque ha sido Jikra quien ha sacado el balón. Uf, ay, ay, menos mal que Berenstein se ha resbalado. Vamos a ver la repetición de antes porque eh, era, pues, era un balón a Berenstein, claro, en el punto de penalti para que rematase a placer ante Catacol, que estaba un poco vencida. La verdad, tenía poco que hacer en esa jugada, pero por suerte. No ha llegado el balón a Berenstein y sí es córner para la selección española. Ojito que puede cerrar el partido ahora España desde el córner, desde la esquina. Levanta la mano derecha Salma para Y vamos a ver para lo qué hace. Señala jugada, mete el balón dentro del área, le sale corta. Repele ahora Bruce la defensa de, de Países Bajos. Otra vez balón para España. Los córners hoy no se nos están dando bien. ¿eh? No. La verdad es que no. Ha habido, pero no se nos están dando bien. La verdad. Y pff, Bernstein es que no me la quito de la cabeza, pero me, me parece la, la mejor de Países Bajos. Sí, ahora mismo es pues la, la mejor, sin duda. Y también me está recordando mucho a ese partido del Mundial, porque también jugó muy parecido. Eh. Jugaba uh -huh. a veces casi sola, lo intenta muchísimo. Es, no sé, igual yo, yo creo que le falta una cómplice. Me... Le falta una jugadora cerquita, ¿no? Sí. No es a Rord, que está lesionada no, y quizá lo echen falta. Ser, pero sí. le falta una jugadora que también corra, porque hablábamos antes con Aymara del bajón de Alemania pero qué bajón de Licky Martens sí, también, desde que se fue del sí. Barça y la lesión también que tuvo mala suerte ahí sí eso es verdad y yo creo que se nota muchísimo y, y lo nota la selección y lo nota Verstappen sí y lo debe la notar verdad. mucho también Licky Martens porque es que era es otra cosa eh era otro hizo ritmo. la Eurocopa de Países Bajos justo fue allí eh, fue campeona y fue MVP de la sí. Eurocopa la fichó el Barça ha estado cuatro años ¿no? en en Can Barça cuatro o cinco años a cinco no ha llegado creo y Lickín Martens ha pegado un bajón ahora fuera del Barça Importante, ahora jugando en Francia. Sí, es otro ritmo. No, la, no se reconoce y también sí. Lo que tú dices es una pena para ella misma, ¿no? Total. Vamos a ver ahora Países Bajos que intenta profundizar un poquito eh, la contra. Jugando ahora Países Bajos en campo rival. Bruce que juega ahora con Caspari. Caspari pie del esférico. Y va a ser balón para Países Bajos. Dice la colegiada del encuentro. Sigue jugando Holanda por la parte izquierda y sigue encontrando balón. Ahora recupera. España con Laia Alexander recuperando, balón para Itanao Matía, y con Atenea, Atenea con valle ahora sale Ona jugando desde atrás, balón para la Codida, ahora un poquito más de calma y recupera la posición de España que hacía tiempo que España no jugaba desde atrás con balón, ¿eh? Sí, y que no jugaba como más tranquila, ¿no? Están pausadas sí. pensando en las jugadas, pensando en que tienen tiempo en que van por delante, en que están tranquilas yo creo que disfrutando un poco también, ¿no? del, del partido lo que les permita a Países Bajos. Sí, pero visto los primeros 10 minutos después del, después del descanso, yo fíjate que antes no hacía cambios y ahora sí. <laughs> no, yo, yo si yo a Atenea la, la habría quitado. Pero alguien cambiaría. Y a lo mejor sabe? alguien en el centro del campo metía fuerte. A lo mejor Jenny ¿Sí? la quitaba, no porque esté haciendo mal partido, sino por darle descanso un poquito y, y cuidarla un poquito más, que la temporada es larga y además los juegos en, en verano. Hmm. Y a lo mejor meter a Vicky López por ahí, no sé, dar no, un poquito mejor. más de guerra. Eso no estaría, no Eso estaría mal, ¿no? 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 La verdad es que no. Y sobre todo que no se no se pause tampoco tanto el partido, ¿no? Sí. no Aparte de que es aburrido, <laughs> eh, hombre, que no, que, que hay que meter caña y, y probar cosas también, ¿no? Que, el, Total. Que, se, que se vea que se puede variar el, el esquema. Sí, dar minutos a Vicky claro. por si la necesitas en la final frente uh -huh. a Francia, que tenga minutos también de, de selección absoluta como, como el otro día. Bueno, pues a ver qué pasa. Otro correr más para, para la selección. Que lo ha ganado Tenía el casillo jugando otra vez muy bien y presionando muchísimo por la parte derecha. Vamos a ver si es este, que creo que es el sexto, el sexto saque de esquina de la selección. Salma para lo se prepara. Pasos hacia, hacia atrás. Vamos a ver, Salma que plantea. Levanta la mano derecha. Balón dentro del área. Ese sí es bueno. No lo remata la selección, lo recupera Carmona en la izquierda, ahora en la izquierda todo el ataque de la selección, Algarmona mete el balón dentro del área, es bueno el centro, sale Bimandonselar, lo recupera España, va a rematar a Irene Paredes, no puede rematar, Irene sigue luchando el balón dentro del área, lo recupera. Y ahora Irene, que es muy lista, coge el balón con la mano y se lo lleva para que no pillen a España a la contra, ¿eh? sí, sí Irene, la verdad es que es una pasada. O sea, Irene y Jenny hermoso en esta selección son, son un punto vitales, de inflexión, ¿eh? sí, 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 totalmente. Uy, pues era bueno ese remate de, de sí. Irene. Iba a portería, pero se encontró, esa muy cerca Van den y no pudo salir limpia. La bola a portería recupera Países Bajos. Juega ahora por dentro Van den con Groenen. Groenen que retrasa para la central, para Janssen. Janssen va a buscar la banda derecha ahora, otra vez jugando Países Bajos por la banda. Vamos a ver qué puede hacer porque está sola. Está sola. La jugada de Países Bajos, pero saca el corner, lo desplazó Mariona y ojito porque tenemos el primer Vamos. cambio de España preparándose, va a ser Álvaro Redondo, estaba entre dos, entre navarro o Álvaro Redondo, Monse sí. ha elegido y ha señalado a Álvaro Redondo y va a ser el primer cambio, parece que por Atenea, ¿no? O por sí. Mariona, puede ser. ¿eh? Bueno. ¿Qué harías tú? Atenea, ¿no? Sí, yo sí. Vamos a ver qué pasa ahí. Saque de esquina de Países Bajos, nada, a las manos de Catacol. Balón parado, y vamos a ver enseguida, en cuando salga balón por banda o por fuera, línea de fondo, el primer cambio de la selección. Y vamos a ver la duda de si es Alba Redondo por Atenea o Alba Redondo por Mariona. Vamos a ver qué pasa. Acá hay Jenny Hermoso al suelo. Hay falta de Damaris a Jenny Hermoso y Alba Redondo con el 9, que de momento sigue pendiente de las indicaciones del segundo de Monse, que está ahí dándole indicaciones con la pizarra y Países Bajos que se desespera, ¿eh? Porque Normal. el reloj sigue contando y es que a lo tonto han pasado 15 minutos eh, de segunda parte, no ha de la segunda nada. parte y no ha habido ningún peligro no, no. de Países Bajos. Uh. Ojito que puede ser bueno el de Salma para le pega a Salma, le sale centrado balón a las manos de Bandón Donsedar. pero le apuntamos la primera ocasión peligrosa de la segunda parte a España y tiene mérito porque han sido 15 minutos de dominio de, de la selección neerlandesa, ¿eh? Que tampoco ha sabido jugar, realmente. No, o sea, no, no, no se encuentra en. en podría el, haber apurado no su... un poquito más alma, ¿no? Sí, podría haber corrido porque la tira muy suave. Sí. La tira como para, no, para que no entre. Sí, la verdad <laughs> es que la tira con. Yo creo que la poca fuerza que le queda eh, después de esa carrera que, que había hecho. Balón para Países Bajos ahora con Ligui Martens. Mete el balón largo para Bruce. Puede ser bueno. Bruce Catacol. Y como siempre, Catacol le gana la partida a la delantera. Era buenísimo el pase de Van de Donk. Uf. Era por dentro para Brooks que ha estado a punto de rematar y qué bien Catacol adelantándose. Sí, inteligentísima y además con mucha calidad adelantándose. ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y con qué seguridad qué también, ¿eh? Con todo. La verdad es que Cata, además lleva mi número favorito, o sea. ¿Sí? Es que yo. Sí. Con Cata. A muerte, aunque me ponga nerviosa con los pies. No pasa nada. Le dejamos, ¿no? Dejamos. Le dejamos que, que lo haga. Siempre y cuando no sea para algo malo, le dejamos. Juega Países Bajos. Ahora el balón es totalmente de las holandesas, ¿eh? No hay balón para España prácticamente en ningún momento. Y lo bueno es que por lo menos España no lo sufre con no, ocasiones no claras eh, de Países Bajos. No están creando juego, no están creando peligro. No veo jugadas claras, no veo tácticas, no veo, no sé. Las veo un poquito perdidas, la verdad. Vamos a ver qué hace Países Bajos a recuperar el balón España. Ana valle luchando el balón. Onavalle ahora ha desaparecido también en la segunda parte. Recupera el balón Países Bajos. Balón para Licky Martens, se va a encontrar a Berenstain dentro del área. Muy girada a la derecha, ¿eh? muy caída a la derecha ahora la jugadora de Países Bajos. Balón para Licky. Licky mete el balón dentro del área. Lo saca la yacodina Qué bien la yacodina ahí, porque si Licky conectaba con... con... Ay, no conectaba? sé si... No, no era Berenstain, creo que era Van de Donk que está sí, dentro del área, de sí, eh, sí, sí. era ocasión clara para, para Holanda. Sí, porque Beresten estaba a la derecha. Eh, pues bueno, a ver si podemos ver un poquito más de, de Países Bajos, ¿no? No para que marquen, pero, pero sí que me está decepcionando un poco en esta segunda uh -huh. parte, ¿no? Porque en también, la primera la ha habido mucho dominio de España y es verdad que no se encontraban y es normal, pero en esta segunda parte que eh, España ha aflojado un poco... Tampoco están, se están encontrando, yo creo que ellas muy, sí. muy cómodas en el terreno de juego. De hecho, había recuperado el balón Jenny Hermoso, lo ha perdido de nuevo la selección con y con Jenny en el centro del campo. Se le nota como un poquito cansada a la sí. selección. Yo creo que han hecho un esfuerzo muy importante por salir muy fuerte al principio, por marcar la diferencia y marcar el primer gol del partido y que todo fuese de cara, que no hubiese que remontar. Mm. Y ahora la selección parece que le pesa un poquito más eh, el partido y se cae un poquito ante. Una Países Bajos que sí, va por detrás en el marcador. Tiene muy difícil remontar esto, pero está teniendo eh, todo el rato el balón y todo el rato ideas para seguir en campo rival de, de España. No encuentra la catacol, no encuentra la portería, pero no. eh, tiene mucho, mucho, quizá, quizá demasiado balón Países Bajos. ¿eh? Ojito que puede ser bueno. Centro de Brux remató Licky Martens por encima del la larguero, pero ahora sí ha sido bueno el centro de Brux y el remate de cabeza de Licky Martens. ¿eh? El centro es brutal, es buenísimo. A la espalda de Irene, la Codina y de Olga Carmona. Y Licky Martens, que remata de cabeza y se le da por encima. Menos mal, esa sí es Menos eh. mal, sí, sí, sí. Porque si la llega a tirar picadita, Uf, sí que va adentro. Pero bueno, mira, Atenea. Mira, pues sale Atenea del Castillo. Primer cambio en la selección. Minuto 62 de partido. Sale Atenea del Castillo y entra Alba Redondo. Lo habíamos cantado antes, ¿no? Sí. En el descanso, prácticamente. <laughs> Más o menos. Pero bueno, muy, muy buen partido de Atenea. ¿eh? Ha ido a por todos los balones, lo ha intentado y, y yo creo que le ha salido bastante bien y que era importante yo creo que también para ella eh, uh -huh. hoy la participación de cara a lo que pudiese ver tome eh, de cómo compite Atenea en un partido importante. Y Ahora que... Atenea es clave, es indiscutible en sí. la lista. No, sí, sé, sí. no sé si en el 11 puede ser que sí, puede no. ser que no, depende del partido. Pero la Lisa de España tenía, su es una fija, y se lo ha ganado por derecho propio, ¿eh? Sí, sí porque además en el Madrid también ha, eh, ha demostrado bueno, mucho, el salto, sí. y eso, eso también es, es muy importante, y bueno, que hoy muy bien, que ha tenido esos, esas pérdidas de balón que a mí no me han gustado mucho, pero… Pero que, que al final Atenea corre y, y no da un balón por perdido. Ha hecho un buen partido, la verdad que se sí, Atenea. Vamos a ver la suerte que tiene Alba Redondo. Que enseguida la va a buscar Jenny hermoso. Jenny con Alba, Alba pisa dentro del área. Alba regatea ahora fuera del área, le pega con la zurda. Salió desviado el tiro, directamente fuera. corner para la selección española. Otro más, ¿eh? Alba Redondo lleva el 9 y no es casualidad, no se lo ha pensado. Mira, ha recibido un control, un toque y el segundo. Ha dado es que un en tiro que la zurda ¿A ver, sí no, ha tocado con la pierna uh -huh. quién ha sido? Bueno. Creo que era Janssen, la, la central de, sí, de sí. Países Bajos, saque de esquina y ahora el va redondo, no sé si va a buscar algo diferente de España, pero se acerca a Salma. Salma levanta la mano, jugada de dos, pues no dentro del área, balón de Salma dentro, remata laya Alexandri, balón directamente fuera. Pero España otra vez le recoge el pulso al, al partido y es buena noticia, eh. Sí, vuelve a meterse, yo creo que se vuelve a acordar de que tiene ganas de marcar. Total. <laughs> y, y, bueno, yo creo que Alba vamos a notar un cambio también en, en el juego, ¿no? Antes, yo creo que Montse les ha dejado este, este primer inicio a, a las de Países Bajos para ver qué, qué hacían, pero no, yo creo que ahora ya no hay, no va a haber tregua para no intentar género. Marcar el tercero y asegurarse ya la victoria. Mira, de los... momento, lo que ha dicho Aymara, ¿eh? 2-0 y 2-0. Sí. 20 minutos de segunda parte en el Francia, 2, Alemania, 0 y no se mueve el marcador. 20 minutos en la Cartuja y el 2-0 de España tampoco se mueve el marcador. No está mal. No está mal. Un poco más aburrido. Bueno, pero, pero para un lo de... que nos interesa. Sí. <laughs> un poquito de tranquilidad también. El negocio va perfecto con esto, la verdad. Un poquito sí. más tranquilo, pero... El negociado va absolutamente perfecto. Juega la selección ahora. Recupera el balón España con Laia Godina jugando con Irene Paredes. Vamos a ver qué es capaz de hacer la selección española. Irene Paredes, que va a buscar el balón largo para Alba Redondo, que no va a llegar. Va a llegar mucho antes la central de, de Países Bajos. Va a llegar mucho antes Casparic. Y sigue jugando ahora la selección holandesa que juega con Groenen, que cae a recibir con Spitz. Jugando ahora de central, la que está jugando antes como pivote, la orsa número, o número 8 de la selección neerlandesa. Sigue jugando ahora Países Bajos, pero ahora sí más lejos de la portería, que es lo bueno. Ahora sí. España atacando un poquito más a la presión y ahora está Países Bajos un poquito más lejos de la portería de Catacol. Como muy dispersa, ahora las veo, ¿no? Uh -huh. o sea, está raro el ambiente de la segunda parte, es, está, ¿verdad? Está un poquito, un poquito descolocado todo y no sé. Y, y además me sorprende por, por parte de, de las jugadoras. Eh, bueno, del equipo en general, uh -huh. porque no, no es una actitud propia tampoco de, de ellas. Y, y al final, yo entiendo que no es fácil llegar a una segunda parte por detrás en el marcador con 2-0, que es, que es muy complicado, que es una remontada difícil, pero aún así es una final, esto realmente. ¿no? Y, y yo creo que deberían tener muchísima más hambre ¿no? por, por intentar Topar. marcar y no tener tanto miedo porque marque en el tercero. no Si, total, quiero decir, ahora lo importante es intentar. A cortar un poco el marcador. Hombre, un tercero cerraría todo. Sí. El 3-0 de España lo cantaríamos sabiendo que estamos en los Juegos Olímpicos y que estaríamos en la final 100%. Aunque Aymara diga que no, ya estamos en los Juegos Olímpicos. Aymara que lo canta en el 90. Nosotros sí. eh, con el 3-0 nos quedaríamos tranquilísimos, como dice Zetangana ahí en su en su canción. Pero de momento. No tranquilísimos, pero sí tranquilos. Con la selección sí. que ha hecho una muy buena primera parte. Metió dos, ha podido meter tres o cuatro, la verdad. No, no tres o cuatro más, pero sí llevar el marcador hacia el 3 o el 4-0. O el Prepara doble cambio ahora Países Bajos con Snoaks y BIMS. BIMS que juega en el Mundial titular, no sé por qué no está jugando ahora. Es verdad. Es que ¿Me decir? <risa> <Beams>. <risa> sí. no, es. Eh, no No lo sé, la verdad. Que jugó titular, es verdad, pero no... Mira, se retira Janssen, central, y va a entrar... De hecho, es Noeis ¿Sí? yo no sé cómo se dice, pero dorsal número 8. No me gusta que... Creo que en el partido del mundial también quitó a Berenstein muy pronto. O sea, muy pronto, bajo mi punto de vista. Pues, pues mira, sí. entra Snakes sí. arriba y se retira Berenstein ¿Sí? para que entre Wilms, que va a jugar en la banda derecha, como lateral derecha. Sí. Bueno, metes a nueva Países Bajos, pero es verdad que lo poco rescatable de Países Bajos en la primera parte claro. ha sido Benenstein. Sí, sí, sí. Es cierto que en la segunda parte eh, no está teniendo mucho balón y no está encontrando Países Bajos a Benenstein. Pero tanto como para quitarla, pf, no sé. No, a lo mejor la he visto cansada o algo, pero no sé. No... ¿Yo, ¿Tú lo habías quitado? No. Yo no, tampoco. No. Pero bueno, eh, no sé, Adrien Jonker sabrá un poquito más que nosotros. O vamos a por lo menos concederle el... El mérito. Bueno, hemos visto a muchos equivocarse igual, ¿no? <laughs> se prepara... Mira, se preparan dos jugadoras de España. Mm. Ollane y Vicky López. Yo creo que va a quitar a Ona Valle y a, y a Jenny. Porque sí. están las dos cansadas, han desaparecido en la segunda parte. Yo creo que la, las pueden quitar a las dos. Yo creo que Puede sí. Que además, además, yo creo que también hay que cuidar un poco a Jenny. Uh -huh. Porque... Porque viene una final, hay que jugarla y queremos que marque otro gol en la final. Entonces... Un viaje largo, además, desde México, o sea que sí. es sí, sí, normal sí. el cambio de Jenny, más estando no tranquilísimos, pero sí un poco tranquilos. Sí. Y que ha marcado con, el con Jenny, el y que ya nos ha hecho felices y que, <laughs> y que no pasa nada. Mira, hay falta para España, la va a votar Mariona Caldente, y Mariona directamente al área, pero a las manos de Van Donser, buscaba Mariona. El largo ahí la carrera de la dagodina pero no ha llegado ningún, ninguna jugada de España. Vamos a estar atentos porque vamos a ver el doble cambio. A ver cuál es. Sí. Y que estamos, hemos dicho que estamos tranquilos por el marcador, pero también por cómo estamos viendo jugar a, a la selección española. Sí. Porque es que casi que de catacoya a, a Salma para es que todas han sido imprescindibles. Y todas lo, lo están dejando todo, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que no hay casi ninguna ninguna pega. Hemos hablado de Atenea uh -huh. un poco, pero vamos, también por, por buscar un poco las cosquillas al asunto. Pero... Sí, y sobre todo porque eh, Países Bajos tiene el balón, está jugando mejor, pero tampoco ha encerrado a España. O sea, no. la selección no está sufriendo para nada. Un, un, un... Han sido un muro al principio. Sí que lo hemos hablado, pero realmente no, no se han sentido acorraladas en ningún momento. Mira, recupera el balón Alba Redondo ayudando en tareas defensivas, se le va el control, se le va el, Mira, el Jenny control, estaba mirando balón el directamente fuera. ¿Y Jenny qué? Estaba mirando al banquillo. O sea que yo creo que ha recibido la llamada. Creyendo que puede ser ella, ¿no? <laughs> sí. Ya San Vicky López y en la banda. Saca Países Bajos, así que es la siguiente que salga, veremos el doble cambio de, de la selección. Vamos a llegar al minuto 70 de partido, ya se ha pasado el Ecuador de la segunda parte, quedan pues ya menos de 20 minutos para que el partido termine y para que sepamos si España es finalista de la Nations y selección olímpica por primera vez en su historia. Así que vamos a estar atentos, animando a la selección. Os contamos todo lo que pase de aquí al 90 y si hay descuento, nos quedamos también y lo comentamos. Dice Ángel Miguel, buena atrapada. Dice Alexander, buenas tardes, gente. Ángel Miguel en el chat pone creo que ya es el momento de más cambios pues mira lo decíamos justo antes uh -huh. esa mensaje tiene unos minutos y lo decía también Ángel por ahí va a haber dos cambios Ángel el de Vicky López y el de Ollane que van a entrar al, al partido y pone Francisco no entiendo cómo Holanda saca a Bernstein o algo así uh -huh. está jugando muy bien sí es que estaba jugando muy bien sí o sea no sé a lo mejor tenía alguna molestia o algo que no sabemos pero no tiene sentido realmente quitar a la jugadora que más te está dando en el terreno de juego, ¿no? Y mira, dice Indix, si Países Bajos pierde, aún tiene chance de Olimpiadas o no hay chance. Me encanta la palabra chance, la verdad. Eh, y sí, 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 Indix, si Países Bajos pierde hoy, que va a perder. Eh, si se mantiene el resultado que veis aquí justo arriba, el 2-0 de Francia, si pasa algo lo contamos en directo también, vale, Indix. Si se mantiene Francia-2, Alemania-0. El tercer y cuarto puesto sería Alemania-Países Bajos. De ahí, quien gane iría a los Juegos Olímpicos, ¿vale? Así que, Indix, si apoyas a Países Bajos, tranquilo, tranquila, porque todavía tiene chance la selección y que, de Países Bajos. Por lo que nos ha contado Aymara, que sabe mucho más de fútbol internacional que nosotros, eh, tiene todas las papeletas Países Bajos en cualquier caso de ganar a Alemania. Sí, sería favorito. Ese partido, sí. La selección de Juncker ante la selección alemana. La verdad es que Alemania ha pegado un bajón curioso, lo hemos comentado en el ¿Sí? descanso, pero uf, es curioso y además bastante claro ¿eh? Eh, y pronunciado el, Yo el creo bajón que de Alemania. Se ha sumado un poco el bajón de Alemania, pero también que las demás selecciones están muy bien. Sí. Sí, otras selecciones han dado muchos pasos sí. y se nota más la diferencia ahora con Alemania, que, que no ha terminado de mejorar y, y de hecho ha empeorado desde su Mundial de Francia. Dice Alex, saludos desde Monterrey, México apoyando a Jenny. Pues Alex, gracias sí, sí. por apoyar a, a la selección. Y oye, encantados de que Jenny, pues mira, algo así ha hecho a hermana a dos países, en sí. el, el fútbol femenino, a España y a, y a México. Que sepas Alex que desde España también apoyamos mucho a, a México. Mira, se retira con el dorsal 19. No. 19. No sé, Hola, Garamona. Para que entre Ollane para jugar como lateral zurda. Bueno, no. Va a jugar Onavalle bueno. a la izquierda y Ollane, y Ollane en la derecha. Y se retira Jenny Hermoso, justo cuando Alex ponía ese comentario. Para que entre Vicky López, que va a jugar con el 3. <laughs> bueno, es la más nueva. La claro, más novata. Y sí. ha quedado libre el 3. Bueno, pues el 3, el 3 para, el 3. para eh, Vicky López. Y ovación para. Para... Jenny Hermoso Jenny Hermoso, evidentemente Porque... Pues mira, puede ser buen ojito, perdonada contra de, de España Mariona por la izquierda Se ofrece Vicky López Balón para Vicky López en la... El pico, en la izquierda, en el pico del área Mete el balón Vicky López por dentro Era buenísimo, tenía veneno Pero lo corta la defensa de Países Bajos Va a recuperar el balón Países Bajos Ahora Ricky Martens con el balón Balón para y Segurrola que mete el pelotazo, pero previa falta de Ona Valle, balón para Países Bajos. Y que sigue sin encontrarse, ¿no? Sí. Países Bajos. No llega al área, es verdad, que. No. Sí, tiene el balón, minuto 74 de partido, pero con 2-0 no llega al área. Y así, la verdad, que es complicado. Y que España tampoco está presionando tanto ahora mismo. Entiendo que en estos minutos también el cansancio es importante, sí. sobre todo con una primera parte tan intensa, pero es que ahora mismo España no está atacando tantísimo, está dejando mucho más el partido un poco más abierto, sí. pero Países Bajos tampoco se está encontrando, ¿no? Y este, y este cambio que ha hecho ahora mismo, que ha quitado a Berenstein, tampoco hemos visto nada notable diferente en el juego de, de Países Bajos. Por lo tanto, no, no sé muy bien cuál es el, cuál es el plan que tenía que Pff, tenía Jonker Jonker. y la selección irlandesa. Bueno, ahora han trazado un plan, pero ni les está saliendo, no. ni tampoco están cerca de la portería. Así que de momento plan fallido. De la selección de Países Bajos Nosotros, humildemente Nos alegramos de que hoy no le salgan las cosas A, a Países Bajos, aunque yo he de reconocer Que está escribiendo Indix por el chat Pone muchas gracias Si entre Países Bajos y Alemania, creo Que se lo lleva a Países Bajos, yo también lo creo La verdad, tengo que reconocer que, que yo en tercer y cuarto puesto Voy a ir con Países Bajos Me llama mucho a más mí, que Alemania, ¿no? A mí, me, a mí siempre me ha gustado mucho Países Bajos La verdad, Países Bajos Incluso bajo cuando se va volando vamos... <laughs> <laughs> sí, es curioso lo, de, lo del nombre porque, bueno, la explicación es que Holanda es una parte, es una región de, del país entero que es Países Bajos. Pero desde hace muy poco se cambió todo el mundo a decir Países Bajos cuando todo el sí, mundo en el mundial 2010 masculino Holanda. era Holanda sí, y sí, sí. nadie decía Países Bajos. Pero ahora, bueno, se ha puesto de moda. La Orange, ¿no? También podemos decir. Sí, total. Mira, pone Jackson en el chat, Chavi, lárgate ya. Bueno, hoy, hoy vamos a darle hoy respiro a Xavi, viernes, noche, juega mañana, <laughs> o sea que eh, Xavi que, 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 que descanse. Y si puede ser, son las 10 y 35, que esté cenando por ahí, viendo a la selección o cenando la por ahí. Estará viendo a Itana y, y a todas las chicas. Y a Marion y a compañía, ¿no? Claro. Dicenme sí. a Castilla, viva España, eh, pone Jorge Daniel SS, España, 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 las banderas de España. Pone Jackson Chavi out. Ahí, Xavi to, eh, ahí Jackson todo el rato con Chavi out, Chavi out. Eh, pone Indix, gracias. Y pone Jorge Daniel, viva España y viva Cataluña. Así que lo leemos y, y lo vemos. Dice, bueno, ponemos ahí, poner nuestra avane en comentarios. Cuando acabe el partido iremos con las reacciones... Españolas, la rueda de prensa de Monse Tomé en directo. Lo contamos. Ojito que puede ser una ocasión de, de España. O una valle va a rematar. La saca Bills Y hay gol. Gol de la selección. Gol Leona Valle. Minuto 76. Leíamos el chat. Hablábamos de Monse Tomé. Juá por la izquierda de España. Remató en primera instancia a Sala Que hoy no le salen las cosas. Remató en segunda instancia. Ona Valle y la lateral llegando por la izquierda mete el tercero del partido que nos confirma con permiso de Aymara que España está en la final de la Nations League y España este verano en París va a jugar en Francia los Juegos Olímpicos. España 3, Países Bajo 0, es una goleada en toda regla de España. Vamos a ver la jugada. jugada de Vicky López. Balón en largo. Ahí de... A Ona Valle que llega por la banda izquierda, mete el balón Ona, se cae Salma, no es capaz de rematar al más redondo, y en dos veces Ona Valle uh -huh. le gana la batalla a Bilms. Primero remata, se encuentra a Bilms, y en el rechace, otra vez hay una Valle, remata y mete el gol. Qué partidazo de Ona, y me gusta mucho que Ona haya metido el gol, porque para mí está haciendo un partido muy bueno y con el gol como que lo, lo decora un poquito más. Sí, sí, sí. Y casi lo de Alba parece una asistencia. Sí. La asistencia está mirando un. Pues mira, lo sí. está revisando el bar. Lo he pensado cuando. La han, mano la de, de Salma, ¿no? Cuando Salma se ¿La cae. mano o el fuera de juego? No, Uy, de juego? no lo sé, pues es que, vamos, es vamos a estar pendientes. Visto... O sea, me ha parecido muy justo. No, ser... no Pues gol. hay gol. Pues mira, ¿se confirma el gol de. de la selección? Creo que sí, porque el plano corto sí, ¿no? muestra la colegiada. Sí. Sí, sí. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Pues el tercero de la selección, minutos 78. Quita John, que era Bruce. Yo creo que ya sabiendo que no hay más nada que hacer. Y, pff, y bueno. bueno, pues la guinda, ¿no? La guinda al gol de Ona Badley que además lo estábamos lo estábamos hablando. Que para el pase era... de Mariona es buenísimo, ¿eh? Es muy bueno. El control con el pecho es buenísimo <laughs> sí. de, de Ona. Balón atrás. Y es que Ona sigue, sigue y sigue la jugada hasta el final que mete el 3-0. Y también es verdad que se hace un poco un lío van donselar, la verdad. Como que le, le, le estorba a mucha gente sí. en la portería. Hay demasiada gente por ahí sí. en, dentro del área. Dice Francisco, creo que marcó la número 2. ¿Cómo se llama? Ona Valle. Bueno, Badle, ¿no? Se dice sí, en catalán. Sí, en, en qué región estés, ¿no? Porque luego si estás en Valencia es ¿Valle? diferente, pero bueno. Ona Valle, Catacoy. Catacoy, Catacol, sí, 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 ahí hay <laughs> diferentes. De hecho, en Valencia Mayor y Barcelona se diría diferente. Sí, se diría diferente. Sí, Pero bueno, de momento, Catacoy y va le llamamos desde Madrid, desde la redacción del diario, nos estamos reaccionando a este España 3, Países bajo 0. La otra eliminatoria, la otra semifinal, va un poquito más atrás, minuto 75. De Francia 2, Alemania 0. De momento, la final, yo creo, con permiso de Estados Unidos, los dos mejores equipos del mundo ahora mismo. Francia y España van a jugar la final de la Nations el miércoles en ese estadio, en La Cartuja, en Sevilla. Vamos a ver qué puede pasar. Balón Desde a las manos de catacoy y sin peligro alguno. Con las mejores jugadoras del mundo, sí. eso sí. El la once verdad, de Francia hoy es para verlo, ¿eh? Porque Estados Unidos, lo que tú dices, es que también ha pegado un ligero bajón, ¿no? Sí. Pero bueno, que ha sido eh, el estandarte durante muchísimo tiempo y... Y bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Vienen otras generaciones y también es bueno, ¿no? Mira, el 11 de Francia, sin Renar, es. Tiene, incluye a Carchagui, uh -huh. a Guelloro, a Henry, a Lesomer, a Vaca, a Diani y a Catototó. A eh, y tienen el banquillo a Toletti, a Magri, a Cascarino. Uf, el 11 de Francia. A... <laughs> Es curioso, ¿eh? <laughs> balón largo, tiro de Países Bajos, balón directamente fuera. Oye, pues partidazo de final, ¿no? Sí, partidazo de final entre España y, y Francia y partidazo hoy de España, ¿eh? 3-0, sí, 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 era sí, difícil, sí. de hecho, lo decía eh, Amalia, lo decía Marta. Además, era un poquito más optimista, pero nadie se pensaba un resultado tan abultado. No. Y la verdad, la verdad es que España. Ha dado el do de pecho y ha puesto el, el nivel muy alto. ¿eh? Y con una selección que lo decíamos al, al principio, pese a lo que hemos visto durante el partido, es una selección complicada. Sí. Con jugadoras de muchísima calidad, de muchísima experiencia, de mucho recorrido, que hoy es verdad que no ha sabido a lo mejor estar a la altura o al no encontrar eh, portería. Pronto yo creo que también mentalmente se han venido un poco abajo. ¿no? Y, y la segunda parte no hemos visto nada. Ahora ya es muy difícil motivar a, sí. a Países Bajos, que sabe que además el miércoles tiene oportunidades a los juegos, o sea que mm. es muy difícil. Ahí mira, se prepara doble cambio en España, van a entrar Lucía García y Eva Navarro para jugar los últimos 10 minutos de partido. Seguramente una sea Mariona quien se vaya y no sé si otra eh, Salma eh y juega a lo mejor Lucía García de nuevo. Entonces, sé, vamos a porque verlo. La ya está pensando en la final. Sí, ya estamos pensando todos en, en el Mood Final, Mood Juegos Olímpicos. Sí. Mira, se retira Mariona. La primera en levantar el cartelón, la colegiada, es, que es el cambio de Mariona por Eva Navarro. Y la otra jugadora es Salma, porque además Álvaro eh, Redondo se va a recolocar. Sí, sí. se retiran Mariona y Salma. Y entran al campo Lucía García y Eva Navarro. Vamos a ver cómo se queda. El triente ofensivo de España, porque yo creo que las tres pueden jugar de nueve. Sí. Tanto Eva como Alba las como Lucía. Pueden... Creo que Lucía se va a la banda izquierda. Ah, mira, pues va a jugar se Alba se Redondo recoloquen? de nueve. Y Eva en la izquierda. Sí. Mira, interesante. La bueno. verdad, el, el cambio y el ramo se es, es, es el tome. momento de probar cosas, también. Sí. <laughs> la verdad. O sea y España que... ahora sin Esther no tiene una nueve pura. Mm. Hay que pulir un poquito allá a, a Alba Redondo, que parece que es la apuesta de, de Monsanto Medos o sea aquí. Yo que... creo que Alba también, casi que donde la pongas, ¿no? ¿Un poco? Alba juega en todos lados. Igual sí. que Vanagarro, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Bueno, e igual que Lucía García. Y igual que Salma. Que juega de nueve, la izquierda o la derecha. No, Salma, es un... Salma es un punto de aparte. Sí, es brutal. Mira, balón de Vanagarro, tiene Vanagarro el balón, le va a meter el pase rápido a Lucía García. Lucía García le puede pegar desde fuera del área, le sale mordido, le sale centrado el tiro a Lucía García. La venía pidiendo la jugadora vasca. Y Lucía García, jugadora del United, le ha pegado ahí. Le ha pegado un poco mal, ¿eh? Le pega ahí. Sí, pero acaba a de entrar. Acaba, sí, a punto de entrar, la verdad. Y. ya ha tenido la primera oportunidad. Quiero decir que Países Bajos ni eso, prácticamente. No, no, es en los que no ha tenido. Yo creo minutos. que el Catacol ha parado alguno. Sí, el tiro de Bernstein al primer palo. Sí. Que lo ha sacado con la pierna. Más pero ya está, solo una ocasión de Países Bajos por más de 10. He contado yo ya de, de España. Vamos a ver la siguiente porque Van a está dentro del área, Iván Avaro le puede pegar con la zurda. Le pega con la zurda. Balón directamente fuera por encima del larguero de Bandón Selar ante el aplauso todo el rato de Monse Tomé que ha estado alentando a sus jugadoras. Está muy contenta, ¿eh? Sí. Cada vez que la enfoca la cámara Hombre, es yo, muy seria. Yo pero... creo que eso se quita un peso encima con lo sí. de los juegos, eh. Sí, sí, sí. Está. Yo creo que está contenta con, con el trabajo que se ha hecho, sí. la verdad. Y también lo decía Aitana en, en la entrevista que llevamos hoy en As, ¿no? Cuando le pregunta, le pregunta a Malia por, por Monse Tomé, dice que, que hay confianza, que es el equipo y que están todas a una, ¿no? Total. ¿Y se nota? Se nota y mucho, la verdad. Mm. Hay un ambiente bastante, bastante bueno, por lo que sabemos, en ese último stage de, de la selección. Pone Marcos. Su, así sí, en ese 3-0 de, de España. Narraba Francisco aquí el gol en el chat, el gol después de un pequeño embrollo. María simplemente pone gol. Pone Francisco Pérez, bueno, creo que lo marca el 2, sí, eso, Navalle. Eh, pone Marco Sofía, salúdame, soy Marco. Pues un saludo a Marco Sofía Celdrán Canales. Es, 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 es nombre de, de Duque. Eh. Yo no sé, Marco, si tendrá cargo, pero. Eh, es nombre de, vamos, de, de familia y de, de familia real, Marco Sofía Celdrán Canales. Un abrazo a Marcos, que pedía a Marco, que pedía todo el rato en el chat que, que lo saludáramos. Pone Francisco, madre mía, dicen que Marco, otra catalana, se les, va, se les va a subir a la cabeza más todavía. Es que no se te puede subir nada a la cabeza cuando eres buena. Es que es así, y, y bueno, y que se lo digan a Itana, ¿no? Que hasta hace nada era como, guau, wow, si es casi tan buena como Alexia. Sí. <laughs> pues balón de oro. <laughs> Total. Eh, pone Jorge Valec Montañés. Hola, 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 ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, hola, hola. Ole, soy Jorge. Pues Jorge, también un saludo para ti. Te saludamos desde la relación de, del diario As. Pone Francisco Pérez. Las pocas dudas que tenía con nuestra nueva entrenadora. Hoy me queda claro y creo que las jugadoras confían en ella. Y confían mucho. Pues la sí parece, verdad, sí. parece. Parece que, que están unidas, o por lo menos que están muy concentradas en que tienen un objetivo y van a por él. Sí, y verdad. eso une mucho. Cambio en, en Países Bajos: se retira Van de Donk y entra Captain. Pues Van de Donk también. Ya, yo creo que como Brooks, otra salida del campo pensando en la final. Sí. 100%. Sí, sí, sí. Y. No sé, yo creo que Van de Broek también la ha visto un poco ausente. Sí. O sea, ha tenido alguna ocasión ligera, pero no la ha visto muy presente en el partido. No ha verdad. sido el partido de Países Bajos, la verdad. No. Eh, decía John que en la previa que han mejorado, pues hay que mejorar un poquito más para ganar a, a esa España, porque sí. España ha ganado el mundial y aún así sigue mejorando, ambicionando y mejorando su, su fútbol. Así que. Es bueno saber que España sigue estando en la élite y que, oye, que no solo que gana por el, el parche del mundial, sino que gana porque tiene Y que el tiene... mundial no fue un golpe de suerte, de suerte no, ni mucho menos. Se va que va. <laughs> tuvimos algo de suerte, eso es verdad? Un Poquito sí. tuvimos, pero no fue ni mucho menos solo suerte. Por cierto, hay gol en la otra semifinal, gol de penal tiene el 83, gol de Bin. Así que de Julia Wing así que gol de Alemania se ajusta un poquito más. El final de, del partido. Francia 2, Alemania 1. Va a llegar ahora el minuto 84 en la segunda semifinal. Y gol de Julia Wing, que es otra jugadora, además, que juega de todo. ¿eh? Juega de lateral, juega de extremo, juega de media punta. Hoy está jugando un poquito más arriba. Catrona del Friburgo. Sabemos ya que es jugadora del Bayern. Y que tiene mucho gol, sobre todo con Alemania. ¿eh? La verdad es que lleva tres goles este año con el Bayern. Estoy mirando ahora... 16 partidos, 3 goles con el Bayern. Pues en 6 partidos con Alemania lleva 3 goles. Siempre tiene ahí su golito sí. con Alemania que puede ser importante. Así que le apuntamos el gol a Julia Wing Y ese 2-1 que bueno, la verdad que para Países Bajos es malo. Porque si sí. hay un 2-2 y Francia no pasa a la final, Alemania sería plaza olímpica. Bueno, yo creo, que no, yo creo que no van a marcar el segundo. ¿eh? No creo. Le quedan seis minutos. No, lo veremos no ahora, que... pero no creo. En todo caso, no, es que no creo. Yo creo que no. <laughs> no creo que, que, que empaten. además es que tienen que empatar y luego tienen que, tienen que ganar también. Sí. Quiero decir que no, que yo creo que, que esto está hecho para, para Francia y... Uy, a ver el remate de Países sí. Bajos, remata el martens de cabeza. Eh, a ver no. cómo lo digo. Qué curioso que todo el peligro de Licky Martens haya sido hoy de cabeza. Sí. Cuando es la jugadora más talentosa con balón de todo el partido de, sí, sí, de sí. Países Bajos, los dos únicos remates de cabeza, o sea, los dos únicos remates al, a la portería de Países Bajos han sido Licky Martens de cabeza. Es bastante curioso, la verdad. Sí, y que no han sido tampoco buenos. <laughs> no, ahora sí. Ha, ha tirado portería, pero no, no han sido tampoco tan peligrosos. Eh, bueno, yo creo que la mejor del partido, a lo mejor de Países Bajos, yo me quedaría con Van Damselar, sí Porque pese a que le han metido tres goles, oye, ha defendido porque podría haber sido el doble. Mírala, si es que va con los pies, Catacol. Catacol y gol, otra vez ahí, ahí arriesgando ¿verdad? desde atrás, ¿eh? <laughs> todo el rato arriesgando desde la portería, arriesgando desde atrás. Bueno, eh, allá le vale y además es que no falla, así que a nosotros sí, sí, 100% nos, vale, nos vale. vale. Jugando Vicky López, ahora la jovencísima jugadora de la selección. Por dentro, jugando con Irene Paredes. Irene con Ollane Fernández jugando. Ollane Hernández jugando desde la derecha. Ollane que pierde el balón ahora también con, con Eva Navarro. Recupera Ollane el balón. Ollane juega con Eva. Eva ahí con Vince. A ir que saca a Eva de ahí de provecho. Va a ser complicadísimo sacar algo de ahí. Bueno, Eva pierde el, el esférico. Queda menos de un minuto de partido. Vamos a llegar al 90. Vamos a ver el descuento. Parece que no va a ser muy profundo porque no se ha perdido mucho tiempo y tampoco es al partido ya directamente. Eh, determinante ojito que puede ser bueno el robo de de Alvarredondo. Alvarredondo juega con Lucía García. Lucía García va a entrar dentro del área. La puede meter Lucía García. Lucía García con la derecha. Uy, balón directamente fuera. Qué bien estuvo la defensa de Países Bajos ahí sacando el balón desde atrás. Eh, buah, pues es se que se Lucía me gusta eh. mucho. Lucía, Lucía me gusta muchísimo. Es bueno, es buenísimo el robo ahí de Alba Redondo Le manda el balón a la izquierda a Lucía García. Y Lucía García que sprinta, 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 le quiso pegar con el peine con la derecha y va directamente fuera. Le ah, no es corner. Un le da la defensa de, de Baisa, ah. se tira al suelo y por eso no es gol. Si no yo creo que estamos hablando del cuarto de, de la selección. Pues mira, sin Salma, lo va a sacar Ollane, Ollane que mete el balón dentro del área. Ahora sí al segundo palo no puede rematar a España, pero Repele ahí la defensa de Países Bajos. Balón para Ona Valle que recupera el balón en la medular, en el centro del campo. Ona Valle para Irene Paredes. Paredes que juega y toca y toca a España ahora con mucha tranquilidad. Ahora sí, España tranquilísima vale. con Daya la, la Alexandri. Quedan tres minutos. Estamos en el 91. Nos vamos a, a ir a sal 94. España, pues muy mal se tiene que dar, la verdad. No, 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 ya no. O sea, Guille no. No sé, Saimara, que esto ya, ya está bastante Está hecho. todo hecho. Lo de la selección española. Jugando ahora Países Bajos, que no tiene nada que hacer. Ya las dos selecciones pensando en el siguiente partido, en el tercer y cuarto puesto, Países Bajos. Y en la gran final, España, que va a ser también selección olímpica. Juega Lucía García. Se para, recorta y juega con Laya Alexandri. Buen partido de Laia, eh, fuera de su sitio. Eh. Laya Alexandri partido. jugando... Con Vicky López, Vicky López se gira, media vuelta, regatea, se va de su marca y balón atrás para Lada Codina. Codina con Vicky López, López gira, sigue, corre, juega con la derecha, que bien Vicky López, la pared con el redondo Vicky que sigue, Vicky que quiere un poquito más. El partido no se ha terminado y la va a pegar. Vicky López, el bote, lo recoge Van Donselar. Vicky López tiene energía, ¿eh? Muchísimo. Se va a la marcha, y, Vicky. Y, y si te das cuenta, los cambios de España se han notado. Hemos, hemos visto, han sido protagonistas los cambios que ha, que ha hecho España. Las jugadoras que han entrado, Vicky López, Lucía, se han notado muchísimo en el terreno de juego. En cambio, de Países Bajos, no las hemos visto. No, la verdad es que no se ha notado prácticamente ninguna. eh. No, no, no. Un poquito de Amaris al principio, tocando el balón en los primeros 15 minutos de segunda parte, sí. después del descanso. Pero no hay ningún cambio de Países Bajos que tú digas, ¡buah, ha cambiado casi, el partido! Casi que se echa más de menos a Bernstein que, sí, que, que otra, otra cosa. cosa. Sí. Total. Juega España ahora con Eva Navarro. Eva Navarro jugando a placer ya por dentro con Alexandria. Alexandria como una Ahora una valle que va a empezar a pisar área, la frontal del área de una valle. valle. para Vicky López. Vicky ¿Oh? López quiere hacer la pared por arriba, era muy difícil. Sí. Eso intentaba Vicky López por ahí por la banda. Aitana Bon Mati, que tiene el balón. Parada ahora jugando España prácticamente andando. Aitana y con la de Alexandri con Aitana, Aitana que la pierde, pero va a recuperar el balón a Navalle, le va a pegar a Navalle. Balón mordido, da nueva defensa. Si no lo para Bandonserar, si no, no, va a ser corner. Eh, ha intentado ahí Bandonserar en el aire quedársela, no ha podido. Y mira que salta la guardameta de, sí, sí, sí. de Países Bajos que lo iba a decir antes y se me ha olvidado. Uy. Eh, sí, claro, sale totalmente claro. Fue para mí la mejor portera del, del mundial. ¿La mejor portera del mundial? Oh. O, por lo menos, la que más me gustó a mí. Con Kata. Creo que fueron las dos mejores. ¿Había alguna bueno, por ahí? Sí. ¿Me quiere sonar? Sí. Estoy, estoy pensando porque sé que había una que me gustó mucho, pero no me acuerdo ahora mm. mismo. Aparte de Kata, ¿no? Porque sí. el team Kata, pero. Vamos a ver a Aitana que puede pegarle. No le va a pegar. Sí, bicicleta le pega a Aitana con la derecha. Uy, pues a punto de marcar eso? un golazo, ¿eh? A punto de marcar el gol del partido de Aitana con se Matí, Que se enfada, se enfada un poquito con ella misma. Eh, porque ha hecho una bicicleta y le ha pegado sequísimo, súper fuerte al segundo palo. Y no ha entrado. ¡Ay, final del partido. Se abrazan Aitana Mati, Matí, Damari Segurrola. España 3, Países bajo 0. Aplaude Pilar Alegría, ministra de Deporte. Aplaude Pedro Rocha, presidenta de la federación. La selección española de fútbol femenino. Está en los Juegos Olímpicos. España 3, Países Bajo Cero. España está en la final de la Nations League con goles de. Goles de. Goles de Jenny Hermoso. De Jenny Hermoso, <laughs> de, de Aitana, <laughs> de Aitana y de Ona Valle. Eso. Me he quedado ahí en, en blanco. <laughs> Jenny Hermoso. Eh, Ona Valle y Aitana Don Matí. España 3, Países Bajo cero. Lo mejor de todo es que España es. selección olímpica. España va. Por primera vez con su selección femenina de fútbol a unos Juegos Olímpicos otra más, otra historia más que han conseguido las jugadoras. Y qué selección. Hombre, vamos la a verdad. ganarlo. <laughs> ¿Sí? ¿No? Yo creo que sí. es, bueno, es el objetivo, no, <laughs> no sé si lo ganaremos, pero España va con el objetivo de ganarlo. Hombre, sinceramente, vienen con todo con toda la resaca de, uh -huh. del Mundial, que se han enfrentado a casi todas las selecciones <coughs> que van a estar en los Juegos Olímpicos. Eh, está todo muy fresco. Está todo muy fresco, y yo creo que eso es importante, que ellas están confiadas, que confían también en Monse Tomé, que Monse Tomé también necesitaba este chute, yo creo, de confianza, Total. de saber que se está haciendo bien el trabajo en el vestuario de, de la selección española y yo creo que esto es importantísimo de cara a, a la actitud para, para seguir peleando y para, y para llegar a, a la final de los Juegos Olímpicos. ¿no? Eh, casi que, que es más importante eso que el hecho de, de clasificarse para la final de la Nations, que sí. no olvidemos que es un título y que también hay que... Hombre, ganarlo. no estaría mal, Mundial, Nations, Mundial en agosto, Nations en febrero-marzo y Juegos Olímpicos en agosto. Es que todo es posible, no me parece... En un año entero, en menos de 365 días, podría ser España tricampeona de Mundial, Juegos Olímpicos y inicios No es descabellado porque las jugadoras están demostrando que, que pueden con todas. Eh, y lo que, lo que decíamos antes, o sea, yo creo que de Países Bajos yo esperaba muchísimo más, que en la primera mitad lo intentaron, pero España, España estuvo arriba uh -huh. del tiempo y fue casi invencible. Eh, que me quedo con Berenstein, yo creo, de Países Bajos sí, con Badoncelar, eh. porque Badoncelar pese a los goles. Eh, sí, le han metido tres, pero ha parado varias, ¿eh? Es que ha parado muchísimas y yo creo que, que tampoco ha sido fácil para ella. Total. Entonces yo sí me quedaría con, con ellas dos y muchas cosas que trabajar, yo creo, dentro de la selección de Países Bajos. Totalmente. Mira, leemos un poquito eh, sí. el chat, dice Leandro Llorente, saludos desde La Habana, disfrutando de la victoria de La Roja. Es una selección muy sólida. Pues Leandro, un saludo a, a La Habana. Yo tengo muchas ganas de ir, la verdad. No creo que vaya pronto, pero... Tengo muchas, muchas ganas de ir a, a la Habana. Nos saluda por ahí. Leandro Llorente también saluda Alberto Arzamendi, que pone tuvo mucha lógica la alineación y los cambios de monse Tomé. Le damos la razón, ¿no? Sí, yo creo que sí. Ha tenido sí. mucha lógica, ha planeado muy bien el partido de monse Tomé, con Salma para jugando de nueve, Sobre todo por mucho daño a la, la espalda. Oportunidad a… Sí. A ellas también. Y después, ahí también eh, Alberto diciendo lo de los cambios, ¿eh? porque Vicky López mm. ha jugado muy bien, porque una valla en la izquierda ha encontrado el gol, así que hemos tomado y ha estado de 10. Dice Ángel Miguel, la base del equipo de España es basada en el equipo del Barça y ninguna de sus jugadoras se cree en nada. Por si había dudas. Ahí lo dice Ángel. Ángel, que también dice, un placer haberlos visto. Hasta el próximo partido, donde gozaremos de vuestra narración. Ángel, quédate porque, Ángel y todos, quedaos porque vamos a ver la rueda de prensa en directo de Monse Tomé desde Sevilla. Así que quedaos en el directo que vamos a analizar un poquito el partido. Y en cuanto esté Monse Tomé, vamos a ver la rueda de prensa de la seleccionadora de España tras ser España selección olímpica por primera vez en la historia. Dice Santiago Fernández. Leandro, saludos desde La Habana igual. Pues no sé si es mentira o no, pero puede ser. <laughs> puede ser. Puede Santiago ser. y Leandro desde La Habana viendo a la selección española en el diario AS. Dice Francisco, finito. Mira, me gusta, me gusta el comentario. Finito ahí eh, el partido. Dice Ángel María, claro, a ganar. Creo que es cuando los Juegos Olímpicos, que vamos a ir a los sí. Juegos a... Sí, sí, pues sí. a ganarlos. ¿A qué vamos a ir, eh, Ángel, si no es a ganar los Juegos Olímpicos? ¿Para qué vamos a irnos a Francia? Pues a ganar medallas y a ganar, pues... Vamos a ganar este año más mañana que nunca, yo creo. Eh, pone Indix. Saludos a Cristel en Costa Rica apoyando a España. Pues mira, saludamos a, a Grisel. Indix que por cierto estaba muy pendiente del Francia 2. Alemania 1 que va por el 96. No ha acabado. Y no termina todavía, ¿no? Ahí va el partido 2-1, Francia 2, Alemania 1. De momento no ha acabado. Partido importante, ya lo sabéis, lo hemos contado para la segunda plaza olímpica de, de Europa. O para la tercera, mejor dicho, Francia ya está clasificada por anfitriona. España por haber ganado hoy la semifinal de la Nations. Eh, si todo queda así. Alemania y Países Bajos se jugarían el. La, el tercer billete olímpico. Por cierto, final del Francia 2, Alemania 1. Así que. está clarísimo. Francia, España es la final de la Nations. Países Bajos y Alemania van a luchar el tercer y cuarto puesto con el objetivo de quien gane sí. va a las Olimpiadas. Es importante eso, ¿eh? es Tiene importante. miga el tercer y cuarto puesto. Tiene, vamos, sí, 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 más miga sí. que nunca, realmente. Y yo creo que lo, que lo que hemos hablado antes, Países Bajos tiene todas las papeletas, pero puede dar la sorpresa a Alemania también. Evidentemente, porque al final es un partido y la suerte y, y la actitud y lo que pueda pasar en esos 90 minutos es importante. Pero es verdad que Países Bajos, por cómo ha jugado también hoy contra la mejor del mundo, uh -huh. eh, tiene mucha guerra. ¿Quién me era. favorita? Países Bajos. Yo creo que yo creo que también dice Saeguar Saludos desde Nuevo León, México, apoyando a nuestra tigre, Jenny. Felicidades por lo conseguido. Mucha gente de México. Muchísima gente. Apoyando a Jenny, qué chulo, la verdad. Es que Jenny se hace querer. Tiene una actitud maravillosa, juega fenomenal. Es que. La mejor representante española en México. Total. Yo, mira, la gente desde, desde México, que escriba en el chat de YouTube, la gente de México y la gente de España. Escribidnos eh, cositas porque a mí me hace mucha ilusión que la gente de México mexicana apoye a España por Jenny. Porque sí. es una jugadora que aquí. Queremos un montón en España, la verdad. Una sí. jugadora, pues quizá con Vero Boquete, pues la leyenda del fútbol femenino español. Diría yo. ¿Será era que Alexia, Alexia y Aitana a... somaron ese oro, pero... Bueno, pero Aitana a lo mejor es más reciente. Alexia hmm. sí que lleva mucho más... Sí, pero en, en las en, niñas, entra sí, Jenny no en el top eso, pero... 3 de eh, jugadoras sí, históricas. Claro. Sí, claro. Sí, sí. De España. Queremos un montón a Jenny y me hace mucha ilusión sí. que apenas un año y medio que lleva en México sí. se ha ganado el corazón de todo el país. Sí, sí, sí. Porque además Jenny... Eh, ha hecho mucho por caer bien en el país O sea, sí. por adaptarse a la cultura, a su música El cachondeo, la forma de vivir de México O sea que está muy, muy chulo eh, Que pues todo México esté ahí Mira, dice Francisco Pérez Si sí, Compigeni es vuestra en México, enhorabuena Pone eh, Cristian Carrillo Gente de México mexicana No sé si es riéndose un poquito no. de, de mi comentario Hombre, es si que hay gente que vive en México Que no es mexicana sí, es mexicana, claro no sé, yo lo he dicho así, me ha salido así, eh, lo comenta Cristian Carrillo que pone blooper, que no sé a qué se refiere, pero bueno. Los eh. bloopers son los, ¿no? Las tomas falsas de las... ¿Ah, sí? Sí, ¿no? Los bloopers. Ah, pues ¿no? sí, entonces tiene sentido. Ah, no, no sabía yo, fíjate. <laughs> pero por qué tiene sentido, entonces... Claro, porque gente de México mexicana lo puede entender como una toma falsa, como una redundancia ahí. Vale, vale. Cristian, hay gente de México que no, que no es mexicana, por eso lo, lo decía, sin más. Dice Francisco, Jenny es vuestra en México. Dice Alberto Arzamendi, os felicito a ambos por la extraordinaria narración. Pues, pues muchísimas mira, gracias. Pues le damos ahí el aplauso a, Aquí estamos de, a Alberto. Gracias, Alberto. De viernes, de viernes salpicón. De, de viernes 11 de la noche. 11 la, ¿qué es eso? Que aquí, porque en México, imagino que, que son 7 horas menos, 8 horas menos. Voy a buscarlo. O... No, igual me he pasado. 8, ¿no? Sí, 8, ¿no? Por ahí, horas menos, pero aquí son las 11 de la noche Mira, de un viernes. En México son las 4 de la tarde. Pues sí, 8 horas menos. Pues no, 7, 7. Ah, 7 es verdad, sí, sí, son las 11. 4 la y 3 de la tarde en México, 11 de la noche en, en España. Pone eh, Cris Carrillo que era el del blooper. Grande crack. Pues ahí, Cristian, ahí estamos. Hacemos lo que podemos el viernes a las 11. ¿eh? Hacemos lo que podemos mientras esperamos a Jenny Hermoso, no os vaya, eh, a, a, a Monse Tomé, no os vayáis, que vamos a ver en directo la rueda de prensa de Monse Tomé. Dice Alberto Arzamendi, yo soy de Ciudad de México, mi familia es de Bilbao y soy fan de Jenny, Aitana y obvio amamos a Alexia. Es que claro. yo creo que hay que ser de las tres. De yo Jenny, sí. de Aitana y de Alexia. Sí, 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 hay que ser de las tres. Evidentemente, porque Aitana yo creo que se ha robado los corazones de la gente el último año también, o sea, tampoco hace tanto tiempo. Total. Pero Aitana desde luego que es un punto de inflexión y Alexia es que yo creo que es referente de muchísimas niñas y también eso tira muchísimo y Jenny Hermoso también forma parte de ese... De ese, ese dúo con, con Alexia Putellas y, y con Irene Paredes, incluso, ¿no? Uh -huh. de, de esa otra época que no es otra época, es de, tampoco ha pasado tanto bueno, tiempo. Claro, pero Son bueno, la, las que inicio, fueron novatas en sí. el Mundial de Canadá en 2016, sí. que ahora pues, son las referentes de la, de la selección. Y, y bueno, y, que, y sobre todo también el cambio que hemos visto en el último año y medio, más o menos, de de la selección española no cuando en la eurocopa se lesionó a Alexia Putellas y parecía que era el gran drama no que íbamos a una eurocopa sin la mejor del mundo no sin Alexia Putellas y resultó ser que fue no una bendición no pero dio paso a poder ver a otras jugadoras y poder ver por ejemplo el potencial de Aitana Bonmatí eh, sin, sin Alexia no que es, es otra jugadora obviamente cuando no cuando no juega Alexia Putellas en la selección entonces, bueno, al final todo pasa por algo evidentemente y, y Alexia, ojalá que vuelva como antes y ojalá, ojalá. Eh, tenga ese recorrido. Pero yo bueno, confío, eh, la verdad. Sí. Bueno, yo también. A, <laughs> ver si, a ver si pasa. Ojalá, la verdad. Pone a Alberto Arzamendi, eso que es aman ama a, a Alexia. Pone a nuestro Cristian Carrillo, eh, que iba España, gente española de España. Ahí con el cachondeíto, a mí me gusta, me gusta ese cachondeíto de, de Cristian. Pone Cristian también. Y uno viendo esto desde el celular con Netmobile desde Nepal. 350, vamos. No sé yo si me voy a quedar de Cristian, pero bueno. <laughs> ya ves, pues ya se está quedando contigo. Ahí es, Debe, bueno. el rizo de Cristian. Pero es bonito creérselo. Hombre, si desde es Nepal, si Nepal, es de verdad... Ahí, desde Nepal. Dice Indix. Hay una muy buena jugadora de España que no llaman. Se llama Inma Gavarro. Sí, la conocemos. Sevillana. En el Mundial Sub-20, ella y Parayuelo fueron lo mejor de lo mejor. Ojalá la tomen en cuenta. Pues Indyx, realmente Ima barro es buenísima. A mí me encanta. Jugando arriba, en el área, la Sevillana. ¿Qué pasa? Hay overbooking en la selección sí. arriba. Si es que ha dejado de ir Esther. Sí. Que está de dulce y ha ganado con Gotham la liga estadounidense. Es que está Eva Navarro. Está Alba Redondo. Eh, está jugando Lucía García de suplente. Eh, y ojito porque cuando vuelva Alexia algún puesto tendrá que ser arriba para Alexia o para Jenny si quieren jugar las tres Aitana Jenny y, y sí, Alexia sí, sí, sí. o sea que mm, es muy difícil eh, meter a todas pero sin duda para mí y yo creo para ti también eh, y Maga Barro tiene nivel de selección es que sí. es buenísima sí 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 bueno este año hay mundial sub 20 no eh... sí sí se juega en Colombia ah sí El mundial sub 20 sí a ver si vamos no sube Sub 20, sub 21, sub 20. Sub 20, sub 20. Que ahí fue en el último, no, no sé si fue Mundial Sub 20, pero bueno, eh, fue cuando pegó el estallido... Eh, Salva. Eh, ay, no. Linda. Sí. Caicedo. <laughs> ya sabía yo por dónde... <laughs> sí, sí. Sí, pegó el la bombazo vida. ahí y... y... Luego el Oye, por cierto, hace poquito vimos, no sé si fue en la gala del DB la del balón de oro. El gol de Linda Caicedo en el sí, Mundial. En, el, en la cara del Balón de Oro. Y es un golazo. Es un golazo brutal. Es que, es que tuvo mala suerte Colombia en el Mundial, pero vamos. Que, y que llegó muy lejos también, ¿eh? que hizo historia Colombia en el Mundial, que nunca había llegado tan lejos. Total. Pero D bueno. Dice Crisán Carrillo, claro que es verdad lo de Nepal. No me perdería el partido. Pues mira, le creemos, te creemos, Cristian, te creemos, ¿vale? Eh, comenta lo que quieras, si quieres de, del partido, si lo has visto, cualquier cosa, te leemos. Dice Alberto Arzamendi: el año pasado cuando vino Alexia a México, fuimos a verla a la Azteca. Es la Uy. mejor de la historia para mí. Oye, pues mira, bueno, es buen debate ver, ese. ¿eh? Sí, sí. Es la mejor de la historia. Pues sí. ¿Por qué no? Pues por qué no. A ver, hay muchas, ¿eh? muy eh, buenas. Sí, bueno, pero... pero Marta, la brasileña, por ejemplo, sí. ya no está ahí. Pero es bueno... Que tuvo premio, ¿no? El balón de oro, sí. por la trayectoria, pues... Pero no es a mal, ¿eh? No es a mal que, que apoyemos ahí a, a Alexia Putellas. Claro. Bueno, pues esperando a Monse Tomé. Van eh, está por el pinganillo diciéndome que va a venir enseguida, que queda muy poquito para la rueda de prensa de Monse Tomé. Así que esperando ¿Pues a, a Monse Tomé... Eh, a ver qué dice, ya sabemos cómo se tome. Hombre, tampoco se va a reír muchísimo. No. Porque es muy seria la seleccionadora de España. Pero vamos a ver qué dice. Puede ser interesante ver qué, qué dice ahí Monse tome. Alberto Azamendi ha sido el último comentario, chicos. Escribid lo que queráis, que somos bastantes ahora en, en el chat y en, y en el directo. Diana, te voy a despedir enseguida. Te pido por último una MVP del partido y un pronóstico para la final, que la vamos a dar el miércoles en directo en As. Un pronóstico para la final, ¿no? Uh -huh. Contra Contra Francia. ¿No? España, sí. Francia. Mira, si quieres piénsatelo, piensa, que nos despiden en el chat. Cristian Carrillo, dice hasta luego cracks. Hay que cuidar los megas. Buenas noches <laughs> o buenos días. Bye bye. Y que ir a España. Bye bye, Cristian. Y Marisidra pone excelente retransmisión, chicos. Gracias. Pues gracias. Marisidra. Pronóstico. Me ha gustado lo de hay que... Hay que guardar los megas, ¿no? Los hay megas, que hay que cuidar. Cuidar, cuidar los megas. Eh, bueno, MVP del partido, yo creo que me quedo con. O sea, Ona también me ha gustado mucho. Uh -huh. Caracoy también. Pero, aunque se ha ido antes, yo me quedaría con Jenny Hermoso. Sí. Sí, yo creo que sí, porque yo creo que ha sido. Ha sido un punto de inflexión. Pues mira. En el partido. Nos quedamos con Jenny. ¿Y, y pronóstico. pronóstico? ¿Juega en casa? ¿Cómo es? Bueno, no sé. ¿Es España-Francia o francia sí, españa Sí, yo creo que es España-Francia. Bueno, se, se sorteará. Se, se sorteará. Es la gartuja, pero se sorteará. Pues... Eh, yo creo que se va a la prórroga. 1-1. ¿Hm? No. Sí, 1-1, prórroga y gana España. 1-1, prórroga y gana España. Uf, sería chulo, ¿eh? Sería <laughs> chulo, chulo, chulo. Lo vamos a contar con Diana, con Amalia, con Marta, con Aymara. Aquí en, en el Diario As, Diana ha sido un placer. Te dejo Igualmente. seguir trabajando, ya nos queda muy poquito, pero hombre, algo habrá que hacer ya de últimas. Gracias y vamos hablando. Y vamos ¿vale? hablando y saludos a Nepal. A Nepal, a Costa Rica, a La Habana, <laughs> a, a México, a México, Colombia, a todos lados. A todos lados. Saludo Gracias. internacional, vamos a decirlo así. Gracias Diana. Igualmente. Despedimos a Diana Orozco que nos ha acompañado durante todo el, el partido. Me quedo yo con vosotros. Vamos a escribirle también a Aymara, Amalia y, y Marta que nos digan más o menos cómo va todo por ahí. Vamos a ver la web de, del Diario Vas que ya creo habemos crónica. La voy a ver en, en directo con vosotros que todavía no, no la he visto. Vamos a, a ponerla por aquí. Yo estaba esperando que Vane me la pusiese, pero claro, si no la pongo yo, eh, ¿quién me va a poner Vane? Baño Olímpico. Es el titular de la crónica de nuestra Amalia Fra. Uy, ya tenemos el partido aquí y todo. Vamos a pararlo rápido, que la gente no, no lo puede ver en YouTube, que no tenemos derechos de, de YouTube. Lo paramos, ahí. Baño Olímpico. España 3, Países Bajos 0. La Roja logra un histórico billete a París tras arrollar a Países Bajos. Jenny, Aitana y Ona, los goles. El miércoles, final de la Nations ante Francia. Se tira ahí la poesía a Amalia. Sevilla amaneció con el cielo abierto y soleado. La selección cerró el partido, etcétera, etcétera. Baño Olímpico. España 3, Países Bajo cero Vamos a ver este artículo de opinión de Marta Griñán que pone 20.000 formas de ganar. Haciendo la alusión, me encanta, haciendo la, 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 la alusión cinéfila a 20.000 especies de abejas que es una peli muy chula este año del cine español que ha en los Goya premiada eh, churísima os la recomiendo si no la habéis visto como especies de abejas la selección española femenina también tiene más de 20.000 formas de ganar y todas son buenas pues mira me gusta mucho 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 eh, el titular de Marta Niñan 20.000 formas de ganar como 20.000 especies de abejas la película mira un repaso a todo lo que está pasando el Villarreal ha ganado en la Liga eh, la chavineta sigue volando. El Everkusen que gana con, con, con Xavi Alonso. Eh, que todos la conozcan ya de una vez por esto. Jenny Hermoso, el 1-0. Y en que es la mejor del mundo. Ese slalom, ese regate, ese 1-1. También el gol de, de Aitana puede ser. Ni necesita el balón para abusar. El gol de Aitana merendándose sin compasión a su rival. También tenemos ese gol de Aitana en la web. Abriendo la web del diario As, pues casi todo femenino, ¿eh? Tenemos lamentablemente lo del incendio que ha tenido lugar ayer en Valencia. A la final y a París a lo grande. De baño olímpico a a la final y a París a lo grande. Tenemos el gol de Jenny Hermoso, el gol de Aitana. Y ese artículo de opinión: 20.000 formas de ganar de Marta Griñán. Tenemos el directo por aquí, que también lo estamos viendo. Tenemos de todo. En la web del... De la web del, del diario As, estamos con Marta, Amalia y Mara hablando para que nos diga un poquito cómo es, a, cómo es a la cosa. Está complicado porque son 11 y 14 de la noche y, claro, tienen que cerrar papel, tienen que cerrar web. Está complicado, pero nos quedamos a la espera de la rueda de prensa de Monse Tomé. Que creo, vale, no tenemos todavía señal, ¿no? Vale, pues de momento no tenemos señal de Monse Tomé. Esperando a Monse Tomé, son las 11 y 14 de la noche en España. España es finalista de la Nations League, es campeona, bueno, perdón, campeona, es selección de Juegos Olímpicos, es selección olímpica, la selección de Monse Tomé. Si quieres, Vane, vamos a ir a, a la crónica de Amalia y la leemos un poquito, que la gente vaya opinando. Antes voy a leer un poquito del chat, que hay algún comentario por ahí, dice María Sidra, sí, excelente retransmisión, dice Francisco Pérez, aparte de todo lo que ha pasado, estas chicas y todas se merecen nuestro apoyo al fútbol. María Sida, los mexicanos, nacemos donde queremos. ¿No sabían eso? Pues claro, la gente de Asturias, de Bilbao y la gente de México. Nace donde quiere. Ibérico, hispano y español pone, me decepcionó, Ned. Entiendo que es Nederland. No se presentaron al partido. Pues Ibérico, hispano y español. La verdad es que sorprende y mucho ¿eh? el, el, el nivel de Países Bajos, sobre todo porque ha sido muy 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 inferior a, a la selección a la selección española. Para nosotros mejor, la verdad también te digo. Pero sí sí sorprende y mucho que Países Bajos, por ejemplo, no haya llegado al área de, de España y no haya hecho un tiro tiro con fuerza, la verdad. Pero bueno. No está mal, no está mal, que, que siempre sea así y ojalá ganará Francia también con tanta superioridad. Pone Darly Caravaggio, eh, vamos y España, soy colombiana, felicidades Coco. Pues mira, felicidades eh, a, a España, gracias Darly por seguir a, a la selección española y también éxito eh, a Colombia en eh, lo siguiente que, que le venga. Dice Ibérico, Rebeca Welch, mejor árbitra del mundo. Pues. Venga, pues se lo compramos ahí a, a Ibérico. Dice Darly Caraballo, vamos, Team Alexia, Mariona, Cata, Salma, Vicky, Aitana e Irene. Eh, creo que Darly es el Barça, creo. Ha nombrado a todas las, de, las del Barça de la selección, a casi todas. Dice Lucasillo, porque llevaban una bandera de España, a chicas de los Países Bajos en la camiseta. Claro, Lucas, Lucasillo, es que no lo has visto, pero llevaban conmemorativo del partido llevaban eh, la bandera de España y la bandera de Países Bajos. Lo que pasa que al ser azul la otra no se veía del todo bien con la equipación, pero llevaban las dos banderas y la pues aquí la serigrafía del partido, 23 de febrero, en eh, Nations League España o algo así. Llevarían las de Países Bajos, ya los dos los dos eh, banderas, no no es por otra cosa, es por por conmemorar el partido en semifinales y finales de grandes torneos o en cuartos de final de un mundial, se lleva siempre ahí lo conmemorativo, aparte de, la, de los banderines cambiados y tal, se pone eso para saber que es la camiseta del partido icónica, de, en este caso, de las semifinales de la Nations League. Ese comentario resuelto, así que ahora sí, Vane, vamos a la crónica, chicos, vamos a ver la web del, del diario AS, Baño Olímpico de Amalia Fra, vamos a parar lo primero de todo la, eh, 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 la el resumen de la crónica que va a saltar lo paramos baño olímpico vamos a ver aquí le jugadora por jugadora y si queréis chicos vais escribiendo en el chat que os leo alguna puntuación de jugadoras eh, voy a analizar el partido una por una de cada jugador la verdad de catacol yo diría que ha hecho un buen partido ha pasado un poco desapercibida la verdad pero le podemos poner incluso un notable alto eh, A la codina vamos a ponerle también por qué no otro notable ha estado muy bien, la verdad, la codina. Así que le ponemos otro notable a, a Laia. Y Paredes le parece, ha estado muy bien. Yo creo que todo el mundo ha estado de notable. Vamos a decirlo así. Menos Olga menos Valle, que para mí ha sido un partido de 10. aitana Bombati, que venga, ha metido el gol. Le ponemos el sobresaliente. Jenny Hermoso igual. Y Salma, que seguramente baje un poquito de notable por todo lo que ha fallado. Eh, la selección entera ha estado muy bien Me ha encantado Eva Navarro Que ha tenido incluso la oportunidad de meter un gol En la segunda parte Qué pena que se, que se han quedado sin jugar Por ejemplo, Maite Oroz, Ofyama Que yo tengo muchas ganas de verla en esa selección Alba Redondo, Yane y Lucía García No han tenido mucho Si sí, ha estado muy bien Vicky López eh. Vicky López a mí me ha encantado Ha estado muy muy bien Vicky López y a mí me ha, me ha encantado su, su fútbol, su talento, la energía, jugando por dentro, creando ocasiones alejadas de la portería. La verdad es que Vicky López eh, se ha ganado un puesto para mí en los juegos, 100%. Debería ir Vicky López. Mira, pone ahí Amalia ahí un poquito el resultado, los goles, los cambios. Y vamos a leer un poquito la crónica de Amalia que pone, Sevilla amaneció en el cielo abierto y soleado y la selección cerró el día. Logrando su sueño olímpico. Las campeonas del mundo volvieron a hacer historia. En las semifinales de la Nations se llevaron por delante a Países Bajos. No hubo dudas. Además de dominar el mundo, dominan el continente. Solo Francia puede evitar el miércoles en la final otro nuevo título para esa generación de oro. Jenny abrió el marcador y Aitana y Yona completaron la fiesta de los goles en la cartuja. Pues me gusta el primer párrafo de la crónica de, de Amalia Fra. Algo poético ahí con el cielo abierto y soleado de Sevilla. Siempre le gusta llamarle a meter un poquito de, de contexto eh, temporal. Y, y, y ubicar a, al lector en, en el sitio donde se ha jugado el partido. Y lo pone todo. Goleadoras. Que España está en la final de la Nations. Ojito porque si España gana a Francia, también es otro rival. Que creo que nunca le hemos ganado. O, o, o le hemos ganado muy poco. Eh, Podría ser histórico. Y también... Es importante decirlo así: billete olímpico, que es histórico, que es la primera vez que España es selección olímpica, que consigue pasar a, a los Juegos Olímpicos como selección campeona del mundo y también como selección olímpica. Es brutal lo de la selección española consiguiendo todo de todo. Pues 11 y 20, y seguimos esperando uh, vamos a tomé Vamos a ponernos un poquito serios porque. Está dando en salir la seleccionadora de, de España, Monse Tomé, que de momento no sale a rueda de prensa. Yo la verdad, en esos casos, no sé a qué esperan. Las, eh, la federación o Monse para salir, son las 11 y 20, los periódicos hay que cerrarlos, y de momento Monse Tomé no sale, al, no sale al, a, la, a la sala de prensa. Tengo aquí por aquí la, la señal por si salta o, o lo que sea Pero de momento, rueda de prensa llena de periodistas en la cartuja Y Monse Tomé, que no está en la, en la sala de prensa Vamos a leer comentarios de, del chat, a ver si me tenéis a, a alguno por ahí Está tardando, se está demorando demasiado Monse Tomé, la verdad No me gusta, pero bueno, vamos a ver qué, qué pasa Pone Ibérico, mejor árbitra del mundo, Rebeca Welch Pone Darly, tiene Alexia, Mariona, Cata, etcétera, etcétera y pone María Sidra a esos nuevos ya lo que sorprende es que nuestra selección llegue a este nivelazo de la nada creo que las chicas tenían mucha razón cuando protestaron por falta de apoyos ahora se ve que no las estaban dejando pues mira el comentario de Mari la verdad es que ahora que le dejan según Mari eh, ahora está jugando muy bien al fútbol y están demostrando que son reivindicativas pero que después trabajan y ganan como nadie ¿eh? Lucasillo pone a mí me ha gustado mucho Salma ha sido lástima que al final no haya podido definir. Volvió loca toda la defensa. El, el Lula, la verdad que lleva razón. La primera media hora de Salma es buenísima. Lo peor es que no hay gol, pero la primera media hora de Salma es totalmente brutal, es buenísima. Pone Lucasillo. Es increíble que no le den repercusión a la selección femenina con todo lo que están consiguiendo. Entiendo Lu que por nosotros no es. Entiendo que es general. Mira la portada del diario As hoy Lo voy a enseñar por última vez porque es chulísima Queremos volver a hacer historia Es la portada del diario vas Pues la ha hecho Aitana matí Que esa bandera la puede coger también en Francia En los Juegos Olímpicos Dice María Sidra Los países planos <laughs> Tienen su mejor jugadora, Benestein A la que las demás no le pasan balón Y cuando marca gol No lo celebran, no lo celebran con ella La entrenadora anterior obligada a jugar con ella Por eso pierde bueno, sí, ahí le iba ahí, pero sí, sí. Coincido contigo en que Berenstain es la mejor de Países Bajos. Dice Ibérico, Hispano y Español, Alexandre, Irene, Codina, el Triángulo de las Bermudas. Me gusta. Me gusta ese, ese comentario de Ibérico, Hispano y Español. La verdad es que, hombre, la dupla Irene Paredes, eh, la Codina, digamos que no tiene por qué reivindicarse, porque ganaron el Mundial con España. Y además, la de Godina, debutando en el mundial, perdón, y haciéndolo muy bien. Eh, pero la de Alexandri, que estaba siendo la compañera de Irene al lado, ha jugado hoy por delante de Irene Paredes. Por eso lo dice Ibérico, Hispano y Español en el chat. Ha hecho un partidazo la de Alexandri. Juega de central. Bueno, es, es central. Juega de central con España y juega con el Atleti. En el City juega como lateral izquierda. Y ahora juega como pivote con España. Es brutal Laya Alexandri jugando muy bien al fútbol y siendo pues una jugadora totalmente referencia mira voy a leer que me han escrito por aquí eh, mira Vicky López acaba de decir en Teledeporte vamos a leerlo declaraciones de Vicky López en Teledeporte ahí ya nuestro compañero Roberto muy contenta agradecerámosle la oportunidad y seguiré trabajando para que sean más partidos. Soy vergonzosa. Estoy muy agradecida de que sean mis compañeras. No, eh, nos han acogido muy bien. He disfrutado muchísimo en el campo. Hemos podido hacer un gol para sentenciar el partido y tener un poco más el balón y calmar el juego. Ahora bien, Vicky López. ¿eh? De pequeña, todas las futbolistas soñamos con esos grandes momentos. Francia es una selección con muy buenas jugadoras y con un muy buen físico. Da la clave al final, Vicky López. Muy buenas jugadoras y muy buen físico. Ojito porque por físico en eh, eh, Francia nos puede pasar por encima. Esperemos que no, que no sea así. Y que la selección pues de ahí el, de, de ahí el saltito y tenga ahí el, el nivelón, la verdad. Eso ha dicho Vicky López, hablando del físico, de la calidad. Y muestra otra vez en la cabeza de la selección, que ya está pensando en la final. Antes de los Juegos Olímpicos, está pensando en ganar otro título más. Como es la Nation. Seguimos pendientes de la rueda de prensa de Monse Tomé. De momento, Monse no sale al. No sale a, a. la palestra. Vamos a seguir leyendo reacciones, cositas de, del partido. Y en cuanto salga, Monse, chicos. Lo pinchamos. Y vamos a ello. Mira, dice. Comentaba nuestro Mario en, en el directo del diario hace escrito. El récord de aficionados y aficionadas. La cartuja es el récord. 21.800 espectadores empujan a la roja. Se ha llenado la cartuja con 21.856 personas. Es brutal, ¿eh? 21856 personas. Hay señal de rueda de prensa. Al Hola, Habla Paloma, jefa de, de prensa. La escuchamos. La UEFA Nation League con vosotros está la, nuestra seleccionadora después del triunfo de España y cuando queráis podemos eh, perdón, podemos comenzar con el turno de preguntas os identificáis antes de realizar la... Os identificáis antes de realizar la pregunta con el nombre del medio y vuestro nombre, por favor, y podemos comenzar. Sí, porque ahora mismo... <laughs> Buenas noches eh, a todas y a todos. Lo primero mandar pues un mensaje de ánimo y fuerza a todas las familias afectadas por, por el incendio de Valencia, eh, una ciudad pues eh, que quiero mucho y, y mandar pues mucho ánimo. Eh, sí, hoy hemos conseguido eh, hacer un buen partido. Es cierto que también en la fase de clasificación los mejores partidos del equipo fueron contra Suecia y sabemos que este equipo se crece contra los grandes, así que estamos contentas por haber conseguido el objetivo. Y en cuanto a lo que comentas de Mariona, Mariona es una jugadora con una inteligencia del espacio de mucho nivel, eh, muy influyente en nuestro juego. Está haciendo una gran temporada, eh, números que la varan y, y también hoy ha hecho un gran rendimiento, así que contentos de tenerla con nosotros. Hola, monse Domingo García de la Razón. Eh, ¿Cómo has visto a Vicky López y, y qué significa para la selección tener jugadoras de este nivel y de esta edad eh, que vienen por detrás? pues refuerza a la cantera que tenemos en España, las categorías inferiores que tenemos en la selección española y el talento natural que, del que podemos disfrutar. Eh, a Vicky ya había comentado que, que desde 16 años lleva con nosotros aquí, eh, los seleccionadores que han estado con ella, Kenio, eh, ahora estaba... Con Sonia, bueno, eh, su formación y, y sobre todo su capacidad, además de lo que está haciendo en su club, esta temporada de menos a más, pues hace que, que hayamos dado el paso de traerla, ha hecho grandes entrenamientos y al final, pues ella se ha ganado entrar hoy en el campo. Luis Fernando Ramos, de Reinas del Balón. En primer lugar, lógicamente, me gustaría darle enhorabuena a Monse y a todo el equipo, lógicamente, por, por esta victoria. Habéis salido como, como un rayo en este partido. ¿Les has dicho a las jugadoras algo especial antes del comienzo del encuentro? Muchísimas gracias. Pues comentamos que era un partido eh, en el que estaba el objetivo de los Juegos Olímpicos, que lo merecíamos, habíamos preparado muy bien este partido. Eh, recuerdo el 22 de diciembre, el cuerpo técnico, mm, hicimos la primera reunión para el análisis de este partido y era el día de la lotería y les dije, nos vamos a acordar de este día. Eh, siento que, que vamos. Eh, estamos contentos con, con el trabajo realizado y también que son un equipo, somos un equipo que merecíamos estar en los Juegos Olímpicos por todas las anteriores que han luchado por querer estar y no pudieron, por las que pues, vivieron ese, esos momentos ¿no? de, de, del barro. Y que ahora, pues, estas tengan la oportunidad de, de poder disfruta, disfrutarlo con la mezcla que tenemos en el equipo de jugadoras con experiencia con jugadoras jóvenes. Con lo cual han hecho un gran trabajo todas y, y estamos muy satisfechos por ello. ¿Qué tal, Monse? Tu derecha, mi camino Radio Nacional de España. Te quería preguntar por eso, por lo que han sido estos meses porque es cierto que tú en el momento que llegas al cargo llegas en un momento complicado, ¿no? por lo que pasaba más fuera del terreno de juego que por lo que pasaba dentro del terreno de juego. Imagino que como ha sido la fase de grupos de esta Liga de Naciones, lo que se ha conseguido hoy. Además de reforzarte a ti, imagino que a vosotros a nivel de grupo del staff os reafuerza y os da fuerzas ¿no? para seguir y demostrar que oye, que cogisteis este, esta posición y que la merecéis y que podéis seguir adelante con ella. Por supuesto, entramos en un momento difícil, nadie lo eligió, nos llegó así y, y dimos un paso hacia adelante. El primer día que me senté aquí en la primera rueda de prensa, pues estaba orgullosa del staff que tenía, del cuerpo técnico, y hoy puedo decir que me siento todavía más orgullosa. Hemos evolucionado como equipo hemos evolucionado como staff, hemos conseguido el objetivo, hemos trabajado duro para conseguirlo y, y felicito a todo el cuerpo técnico, a todo el staff, desde fisios, médicos, que, que han tenido situaciones de máxima profesionalidad y, y han sabido solventarlas, eh, tanto ellos como todos, utilleros, todos, darles la enhorabuena porque creo que formamos un grupo humano un grupo humilde ambicioso muy ambicioso y tenemos muchas ganas de la final hola buenas noches Monse Aarón Pérez para afición deportiva lo primero enhorabuena por este hito tan importante para la selección eh, hemos visto a lo largo de todo el partido que España ha sido muy superior a Países Bajos me gustaría que me comentara cuál es, crees que es la clave de la superioridad. Gracias. Perdón. Entramos eh, fuerte al partido. Eh, las jugadoras, la verdad que eh, desde el principio o sea, estaban muy mentalizadas. Habíamos elaborado un plan de partido muy específico, pensando en lo que Países Bajos nos podía hacer. Teniendo en cuenta la referencia contra nosotros y el resto de rivales y hemos sabido jugar una primera parte fuerte. Sabemos mm, la capacidad que este equipo tiene con balón y teníamos que ser muy serias en las transiciones con Bernstein que era la jugadora más peligrosa o que se había mostrado más peligrosa en la, en la primera fase. Eh, desde el primero desde el pitido inicial las jugadoras ejecutaron el plan, eh, conseguimos tener ocasiones lástima no haber podido hacer más goles, pero en la segunda parte es verdad que bueno eh, no empezamos del todo bien y luego los cambios nos dieron otra vez ese punch que hizo que, que volviéramos a tener esa, ese último gol. Eh, somos 25 futbolistas, 23 entran en convocatoria, 11 inician el partido, pero tenemos una capacidad muy grande de cambiar la dinámica del partido. Todas forman parte de este grandísimo equipo y darles la enhorabuena a todas ellas. Buenas, Monse, Pablo León para Offsider. Lo primero, enhorabuena por la victoria. Se hablaba mucho en la previa de la asistencia al partido, saltaban las alarmas antes del encuentro, pero finalmente eh, más de 21.000 espectadores que se han hecho notar durante todo el encuentro y que marcan un nuevo récord como en la selección como local. Pues muy contenta porque vamos dando pasos. Eh, en el último partido había sido el récord en Málaga y, y ahora si volvemos a superarlo, pues eso indica que, que vamos evolucionando. Creo que tenemos que, que seguir, pues eh, también eh, progresando en eso y se está consiguiendo. Eh, agradecemos la afición que haya estado con el equipo, que haya estado con nosotras y espero que hayan podido disfrutar. Nosotros hemos podido disfrutar también y, y estamos eh, muy contentos de estar en Sevilla. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Pues esa es la rueda de prensa de Monse Tomé. Ha hablado a las preguntas. La verdad que tenía muy poca voz en Monse Tomé. Ha hablado un poquito como, como ha podido. Así que chicos, hemos llegado al final de, del directo. Más de tres horas y cuarto de, de directo. Y a leer los últimos comentarios. Pone Alberto Arzamendi. Qué equipazo para ganar todo. Viva España. Eso dice Alberto Arzamendi. La verdad es que hay equipazo para ganar. Primero a Francia el miércoles. lo vamos a dar en directo en el diario AS Como de F especial. Y en los Juegos Olímpicos. Y Lucas tí, Lucasillo pone: Está ronca la pobre, la veía que no paraba de gritar y dar órdenes. Sí, sí, está todo el rato. Yo la tengo un poquito de fastidia, pero ella está bastante, bastante más, más peor. Chicos, gracias por estar con nosotros un directo más. Muchas gracias por seguirnos en, en el diario, en este en juego de área F especial. El miércoles nos vemos, creo que es 9 de la noche. No fíes mucho de mí buscarlo en as.com pero creo que es miércoles 9 de la noche en la cartuja españa francia o francia españa para ver si las nuestras la roja levanta el título de Nations League lo mejor estamos en otra final a 90 minutos de ganar otro título más venimos de ser campeonas del mundo el 21 de agosto y lo mejor de todo es que en agosto Vamos a estar en los Juegos Olímpicos de París con la selección femenina de fútbol española. Gracias, chicos. Un placer. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta el miércoles.